Gusti hoy. Buenos días a todos. Eh, la verdad es que eh, la, la pregunta de ¿qué tal estáis? No? ¿Qué tal estás? Tal? Un día maravilloso, no se puede estar mejor. Las cosas como son. ¿no? O sea, en Donosti, festival, no llueve. Eh, yo creo que va a ser una, una, un montón de ponencias súper interesantes, así que actitud hiper, hiper positiva. ¿no? Bueno, lo primero de todo quería, quería agradecer de verdad y, y de todo corazón, ¿no? de verdad no es un no es una frase hecha, eh, tanto a los, a los ponentes que, que han venido hoy y que, y que van a compartir con nosotros pues, su experiencia, su visión y tal, a los que habéis venido físicamente para pasar un rato con nosotros, yo creo que vais a disfrutar un montón, tanto técnicamente como, como eh, creativamente, y a los que nos eh, siguen, sabéis que tenemos el evento también en streaming y nos consta que hay un montón de gente también en streaming. Y agradezco de verdad eh, que, que paséis y que busquéis y que hagáis un hueco en la agenda eh, de una mañana, que no es obvio encontrar huecos de, de una mañana para, para estar con nosotros. ¿no? Eh, también quería agradecer un montón eh, bueno, por poder hacer estos eventos dentro del dentro de, de Cine Maldi, del Festival de, de Cine, que sabéis que ya llevamos cuatro años colaborando con ellos, en el que bueno, pues, eh, tratamos por todos los medios, y ya veréis que eso es una, una tónica hibridar, ¿no? eh, mestizar, eh, juntar distintos, ¿no? Yo creo que eso es una fuente cada vez, eh, cada vez mayor de, de, de valor. Y ya hace cuatro años, pues, eh, no era obvio. Eh, pues juntar tecnología con el festival de cine y, y, y juntar en la misma sala a gente con visiones muy distintas, pues nos parecía que podía tener eh, un interés. Y, bueno, y, y lo estamos revalidando con bastante éxito todos los años y creo que cada año le damos una vuelta un poquito mayor pero creo que, es una, que fue una, una buena idea y la verdad es que Joseba, eh, que estuvo al principio muy metido, y el propio eh, Rebordinos, eh, bueno, dieron un paso nada obvio, de, antes comentaba con algunos, ¿no? de dar cosas que cuando haces cosas distintas eh, la gente, hay gente que ve el problema y gente que ve la oportunidad. Bueno, pues aquí vimos la oportunidad y yo creo que, yo creo que, que ha sido muy interesante. Y por otro lado también eh, quería agradecer, eh, no sé si todos conocíais eh, el sitio en el que estamos, Tabacalera, que va mucho de eso, ¿no? va de lo que os decía, de hibridar, de mestizar. ¿no? Eh, esto era una fábrica, una fábrica donde se hacía tabaco y quién nos iba a decir, hace 10 años yo la he conocido como fábrica, me temo, eh, ¿y, y quién nos iba a decir que íbamos a estar en una fábrica donde, donde se hacía tabaco hablando de inteligencia artificial, de tecnología, en el entorno de un festival de cine. ¿no? Bueno, pues eh, esas conexiones improbables yo creo que, que también son, son muy interesantes ¿no? y, y quiero agradecer también a Tabacalera por cedernos un poco el, el, el espacio, que ya digo que no solo la sala, sino luego si tenéis oportunidad de ver el atrio y, y un poco el, el edificio, es absolutamente espectacular lo que han hecho aquí y, y es una gozada venir y verlo y disfrutar no solo del contenido, sino incluso del propio continente. ¿no? Bueno, para poneros un poco de contexto, eh, quería deciros que, eh, bueno, sabéis que... La digitalización, todos los que estáis aquí, no os voy a hablar nada de digitalización, ya sabéis, que la digitalización lo envuelve todo, que es fundamental, que, que, es, que, que, que es fundamental para todos los sectores, para todas las empresas hoy en día. Pero quizás si hoy vamos a poner un poco el foco en lo que os comentaba de hibridar, ¿no? de, de mestizar, de, de, de juntar a gente distinta. ¿no? Eh, estamos haciendo en Tecnalia una serie de eventos alrededor de grandes retos, pues la movilidad hicimos hace poco eh, un evento súper interesante en temas de movilidad, hemos hecho de fabricación inteligente, vamos a hacer hoy de, de inteligencia artificial y digitalización vamos a hacer uno de, de todo lo que tiene que ver con el ecosistema urbano pero desde esa propuesta de tratar de mirarlo desde visiones muy distintas, ¿no? de, de hibridar. Yo dentro de la casa suelo ahora decir mucho que estamos en, en el IMAS de mestizaje, en el que mezclamos distintos, estamos en en Limas de fusión, como era la cocina fusión, ¿no? pues en Limas de fusión, y, y la idea, y yo creo que están saliendo cada vez proyectos más interesantes cuando mezclamos gente muy distinta. ¿no? Eh, y, y en ese sentido, sí quería deciros que o sea, está un poco en el, en el genoma de, de Tecnalia, ¿no? y, y ya cuando montamos Tecnalia con una visión muy amplia de gente muy distinta, uniendo a gente que sabía de materiales con gente que sabía de software, con gente que sabía de hardware, con gente que sabe de máquina-herramienta y gente que sabe de apps. Y la verdad es que las mayores propuestas de valor y los mayores éxitos que estamos teniendo ahora es cuando somos capaces de juntar a gente que sabe de ciberseguridad o de blockchain, este le veo a Oscar, y se junta con gente que habla de enjambres de drones de Airbus, o cuando juntamos a gente que hace apps eh, que venía del mundo de las, de la, del gaming con gente de máquina herramienta, ¿no? y, y estamos hablando de cómo, cómo con un app somos capaces. Entonces, ese, ese mezclar gente muy distinta. Creo que en Tecnalia tenemos esa posibilidad de, en una misma mesa, juntar a la vez a alguien que sabe mucho de una tecnología, pero también a gente que sabe mucho del contexto, de la vertical, del sector, del para qué. Entonces hay que saber del qué, pero hay que saber del para qué. ¿no? Y, y hoy hemos querido dar un poquito, un paso en esa línea, ¿no? de, de hablar de IA, pero no solo con la gente que estáis en el mundo de la IA, sino también con la gente que usáis IA o que vais a tener que usar IA o que estáis alrededor del mundo de la IA. Gente que sabe del qué, pero gente que sabe del para qué. Porque si no juntamos el qué y el para qué, yo suelo decir mucho en Tecnalia que nosotros centro tecnológico tenemos que saber, tenemos que tener un know-how grande, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que tener es know who. Who will pay? <laughs> ¿Quién, quién, ¿Quién va? ¿Quién va luego a explotarlo? No necesitamos know-how, pero necesitamos know who. Entonces hay que mezclar a, a, a los de que tenemos know-how con los que tenemos know who. Y, y también eh, suelo discutir mucho con, con gente incluso con gente de, de, de gobierno a veces, cuando se habla de... Hay que mejorar la transferencia del conocimiento. ¿no? Y yo la verdad es que creo poco en, en, en que el conocimiento está en un sitio y ahí estamos los listos, y en otro sitio están los menos listos y hay que transferir el conocimiento de un sitio a otro. ¿no? Yo creo que el conocimiento está en los dos sitios, pero son distintos conocimientos. Y, y muchas veces el conocimiento del para qué y el por qué y el, el cuándo está en un sitio y el qué está en otro y, y las oportunidades surgen cuando mezclamos en la misma mesa y en el mismo foro, a la gente que sabe el para qué y el cuándo y a la gente que sabe el qué, ¿no? Y, y esas conexiones son las que están dando ahora realmente frutos y cuando miramos los proyectos más exitosos de los últimos cuatro años son proyectos en los que hemos mezclado gente de distintos ámbitos y donde el conocimiento de ambos sitios ha dado lugar a esa cocina, o sea, hay más difusión y al, al plato brillante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy también, pues, hemos querido traer un poco a gente que sabéis de, de dónde vamos a poner la materia prima de esta IA, ¿no? de los datos, cómo gestionar los datos, la soberanía del dato. Eh, comentaba con algunos de vosotros ayer en una reunión con gente de gobierno y con gente de, de empresas muy potentes, eh, nada sospechosas de, de querer vender eh, IA o data spaces, decían que su principal problema hoy es cómo gestionar eso y, y es un conocimiento que no es obvio. Y, y por otro lado yo creo que aquí juntar a gente eh, del de, de contexto y gente de, de la materia prima creo que va a ser fundamental y en ese sentido eh, creo que va a ser muy interesante esta es una, un formato que no nos acaba de convencer el rollo de unos hablan y otros escuchan ¿no? entonces cada por eso es fundamental luego en la comida, eh, que no, no quiero tanto que comáis como que habléis. ¿no? Y queríamos hasta hacer un poco el juego de casi de que las mesas no sean fijas, ¿no? o sea, que no te toque con el mismo en la misma mesa, sino que nos podamos mover para poder intercambiar tarjetas y, y, y que hay conexiones improbables. Yo estoy seguro de que aquí Xavier y Manol no os conocéis, pero seguramente a lo mejor, eh, conociendo a los dos, seguro que va a haber temas interesantes entre los dos. Entonces me parece que Tecnalia cada vez más tiene que... Aportar valor con el conocimiento tecnológico, pero también aportar valor con esta capacidad de red y de hub y de que seamos capaces de configurar consorcios eh, o alianzas o, o colaboraciones, llamarle como queráis, entre gente eh, de conexiones improbables, diría yo. ¿no? Eh, decía, decía mi padre justo antes de morir, eh, dijo dos frases que creo que vienen muy al pelo hoy. ¿no? Una, que la generosidad no es buena es rentable Me decía Agus la generosidad no es buena es rentable además de buena te va a rentar o sea te va a volver en, desde un punto de vista económico no entonces creo que eh, hoy vais a hacer un ejercicio especialmente los ponentes pero luego todos eh, muy generoso primero por el tiempo pero también por, por contar cuáles son mis problemas por contar que, que, en qué estoy ahora por contar cuál es parte de mi plan estratégico no yo creo que esa generosidad es rentable y, y creerme que, que la experiencia me refuerza esa idea de que cada vez que contamos algo que aparentemente es confidencial y no se lo cuentes a nadie y tal, en cuanto lo cuentas resulta que te, te, te viene devuelto por, por, por dos porque alguien también, también te, te lo enlaza y tal. ¿no? Y la segunda me decía, eh, y ya digo que a punto de morir, eh, que, que la vida va de profundidad más que de longitud. ¿no? Es decir, la vida no, no es una cuestión de longitud, es una cuestión de profundidad. Y creo que con eventos como el de hoy le pegamos un arreón de 30-40 metros de profundidad, eh, porque va a pasar la mañana y no, no, no cuentan 12 horas, sino cuenta un montón de profundidad de conocimiento y de contactos y tal que, que podemos tener. ¿no? Entonces, eh, sin más, yo creo que todos conocéis a Joseba, Joseba Laca. Eh, Joseba lleva toda la parte de estrategia de todo lo que llamamos transformación digital. Tiene una visión, eh, yo creo que extraordinaria de lo que tenemos a corto, a medio y a largo eh, en transformación digital y, y desde, desde el país hasta la región europea, incluso a nivel mundial. Eh, y es una gozada eh, decirle que vamos a organizar algo de esto porque en 10 segundos tiene una agenda en la que te saca gente de, 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 de todos los sitios interesantes, ¿no? en los que con una llamada, eh, bueno, pues aquí estáis, ¿no? Entonces él va a llevar un poquito la jornada, la jornada de hoy y luego al final trataré de sacar unas conclusiones y, y que podremos luego debatir en la, en la comida. Así que sin más, Joseba, si quieres, presentas un poquito cómo va a ser el contenido de hoy y, y avanti. Hola, ¿Vale? Agus. Un Itarria, hoy. Bienvenidos a todos. Welcome and thanks for coming. Este es un evento para nosotros muy importante, no solo por el contenido, que espero que sea interesante para las personas que estáis aquí en la sala Z de Tabacalera, sino también para las más de 250 personas que estaban conectadas al menos a las 9 y 37, que es cuando me he sentado y me han dado el dato. Eh, espero que haya más gente todavía. Eh, para todos los que estáis en streaming eh, también eh, gracias por estar aquí eh, y lamentablemente no contamos con vosotros para la parte, una parte esencial del evento que es luego el networking que vamos a hacer a posteriori y la experiencia que eh, nos va también a favorecer Cinemaldi, eh, bueno, pues permitiendo al que quiera asistir a un, a un pase exclusivo de una de las películas del, del festival. Estamos aquí en este contexto de Cinemaldi, como decía Agus. Eh, agradecimientos, por supuesto, a Cinemaldi Tabacalera. Eh, recordar también que mañana tenemos el cuarto evento de Cinemaldi and Technology y también el Cinemaldi Startup Challenge. Eh, y también estáis todos invitados, eh, ya sea en presencial, los que estáis aquí, o los que estáis en streaming, a presenciar el evento y, y conocer las startups de esta cuarta, cuarta edición. Eh, el evento eh, bueno, es un poco tradicional, al menos la parte expositiva, eh, en el sentido de que vamos a tener eh, una visión de corto, de medio y de largo plazo, luego tendremos un coffee break, luego vamos a tener la visión de la ciberinteligencia y, por último, una mesa redonda más articulada en modo de preguntas y respuestas. Respecto a la visión en corto, la eh, primera ponencia eh, la primera ponencia que va a ser en inglés. Uh, so, I'm going to switch to English, if you don't mind, uh, so that uh, Lars and Thorsten uh, can understand what I'm going to tell about IDS. Um, IDS was long term uh, six, seven years ago when we joined the IDS initiative, uh, led by Frank Hofer with uh, other RTOs in Europe, like uh, TNO, VTT, Insight Institute, and others. That was long term because data sovereignty was at the time. Something that was that's far away. So everybody was talking about artificial intelligence, but no, not many people was talking about data sovereignty. That is the real and the crucial issue about uh, how to monetize, how to uh, get something out of from artificial intelligence. So the first one is going to be not about long term. Long term was six seven years ago. Now it's short term, because what uh, Lars and Sylvie and Alberto, my colleague, they are going to explain is that uh, IDS is ready, and the IDS Association, IDSA is ready also for you to help you on doing this transition towards data sovereignty and uh, artificial intelligence the second one is going to be not about uh, only short term it's going to be also about medium term because it's going to be about uh, the, the the role of artificial intelligence in a, in a factory in the industry 4.0 uh, paradigm so we are going to have uh, Sergio from stamp that he's going to enlighten us about uh, how he sees uh, the, the the let's say the the, value, the current value of artificial intelligence in the factories, uh, but also about what's coming after. Uh, and we'll have also time to make some questions to Sergio later on. And the third one is about long term, I wouldn't use the term long term, it's about today, but it's today with a view on the upcoming years. Because we have Carlos Kuchowski, who's going to tell us, uh, who's going to also give us some clues about how to make some value out of uh, quantum computing in the, in the context of artificial intelligence and i have to say that carlos uh, uh, he has many roles today now he's an entrepreneur he has uh, he's leading two startups but whoever looks in linkedin for example who is carlos Kuchowski, he will discover that he's kind of an influencer and he has been a person mm -hmm. let's say sitting with uh, the most important people um, about the development of uh, uh, blockchain technologies quantum technologies privacy enhancement technologies and so on. so that will be the first block. then we have a short coffee break. and then uh, xavier michelena, uh, who is the le uh, lead of uh, cyber security in accenture, he's going to tell us about another angle of artificial intelligence. and is the angle of artificial intelligence and cyber security. it's about cyber intelligence. Uh, so we're going to look to uh, uh, artificial intelligence from another angle. And, and xavier will tell us about his ideas on, on prospects on cyber intelligence. and then we'll have Roundtable. Roundtable will have um, two batches. Batch, I'm an IT person, eh? clearly, batch and online. <laughs> so we'll have two batches. The first batch is going to be uh, about the companies. So we'll have here sitting with us uh, Hestamp, uh, Iberdrola, um, and, uh, and uh, Repsol Petronor. Um, so uh, these three companies, they are going to answer some questions regarding artificial intelligence in their context. And in the second batch, with three other guests, We'll have more the view of uh, the public administration and agencies that are um, influencing how companies get into artificial intelligence. So we'll have the Basque government, we'll have uh, the Cluster Gaia, and we'll have again Xavier, but now in the role of the uh, leader of the CyBasque association that is developing cybersecurity uh, in the context of the uh, Basque country and abroad. So, thank you very much. Uh, I hope you find interesting the the session. Now we'll have to switch to Spanish. I'm sorry, Lars. Thorsten. Uh, pero uh, espero que sea interesante para todos vosotros y desde luego uh, toda pregunta que tengáis uh, en la mesa redonda la podremos transmitir y si no luego en la, en la sesión de networking o a través de redes sociales. Un comentario eh, eh, alrededor del a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? eh, Una cosa que estamos viviendo muchísimo eh, cada vez más desde la visión del centro tecnológico es que que es de corto, de medio y de largo, eh, no depende tanto del tiempo, o, 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 cuando hablamos de futuro, no depende tanto del tiempo como del sitio. Y que claro, Nos estamos encontrando con que determinados aspectos son futuro aquí, pero son presente en otro sitio. Y cuando hablamos de determinados desarrollos, a nosotros nos parecen de futuro, y de repente, eh, cuando hablamos de una economía global y competiendo global y exportando, que claro... Entonces ese concepto de corto, medio y largo hay que verlo eh, en ese contexto no solo temporal, sino también de, de, de dónde, ¿no? De dónde compito, contra quién compito. Eh, yo eh, comentaba con algunos también, estuvimos la semana hace dos semanas en, en, en Múnich, en, en la Feria de Movilidad, eh, y claro, te das cuenta de que lo que aquí en algunos proyectos estamos hablando como proyectos de medio plazo de futuro, eh, no, no, ya no digo en Shanghai. Eh, o, o, en, o en Palo Alto, digo, en, en, en Alemania a lo mejor ya empiezan a ser casi de presente. ¿no? Entonces, esa idea de hay que esperar a que pase el tiempo eh, cada vez está más, más en duda y hay que ver dónde, dónde está eso. ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando hablamos aquí de proyectos de medio y largo plazo... Eh, tenemos que ponerlo en contexto de contra quién estoy peleando eh, o a quién, dónde está mi cliente, porque eso a lo mejor allí no es, no es de futuro, sino es de presente. ¿no? Y eso cada vez lo estamos viviendo de una manera más, más radical desde, desde la tecnología. ¿no? Y la segunda es, eh, como, como anécdota, ¿no? pero eh, ando con gente que tenemos en, en, bueno, en, en China, en, en Nanjing, lo tuve medio en broma, quiero entender medio en broma, pero en realidad era en serio. Me decía no, no, Augusto, es que este es un proyecto de largo plazo, ¿eh? para dentro de 10 meses. O sea, es un proyecto de largo plazo, no para dentro de 10 meses. O sea, tenemos que poner las pilas ya. Aquí tardamos seis en decidir los de corto. no Entonces, o sea, entonces eh, ese concepto de corto, medio y largo, por eso también hemos querido meter todo a la vez, porque yo creo que se entremezclan muchas cosas. Y lo que nosotros hablamos para algunos de medio, resulta que a lo mejor para otros es de corto y además ya es presente en, en donde está tu competidor. ¿no? Bueno, son dos. Eh... Yeah. Sí, Egunon, the... eh, bueno, eh, bueno, buenos días. No nos ha presentado Joseba, pero <laughs> yo soy Alberto Berreteada de Tecnalia. Y a mi izquierda tenéis a Lars Nagel de la IDSA, de la Asociación IDS. Va a empezar él con, con una introducción. Como nos ha adelantado Joseba, vamos a tener esta primera charla en, o esta primera exposición en inglés. Y después, ya con Silvia, Silvia Castelvi, también de IDSA, seguiremos hablando de temas de IDS, esta vez ya en castellano. Y eh, por último, yo cerraré esta, este primer bloque sobre IDS. Eh, como os decía, soy de Tecnalia, exponiendo nuestra función y nuestros objetivos como centro de competencia de IDS en, a nivel europeo, desde luego, pero bueno, como el primer centro de competencia a nivel nacional, tanto en España como, como en el País Vasco. Así que directamente, Lars. Thank you, Alberto. Good morning, everyone. Hi, good to see you. Although you are partly hidden behind the masks, same as me. Uh, well, I'm smiling a lot, so you have to imagine this. We can see it in the eyes. Yeah. No so hopefully, I've all already seen it with you, so uh, I'm confident we will get managed. Well, uh, uh, good morning. Uh, great to be here. Thank you for this great occasion. Thanks to to technalia, to the whole organization, joseba, alberto, we have a well, long year partnership, uh, as you've already stated. and uh, i think we all feel the energy that obviously something has changed in the last, i don't know, perhaps month, so definitely in the last year or so, uh, the issue of, well, a new paradigm of data management uh, has, has reached a new, new level. Um, well, we call it data spaces. Well, there are a lot of names uh, for it, but let's stay with data spaces, right? Um, yeah, I'm, I'm happy to give a uh, well overview of what's going on. So, uh, well, mainly in Europe, but at the end, so we are the International Data Spaces Association. So, this holds true for for the whole world. Um, what is what is going on? What is our role? And then, Sylvia will. Uh, well, have a deep dive in uh, in the design principles for data spaces. So, uh, once you've re uh, arrived at the point that you really want to be part of a data space, that you want to team up to a data space, or um, whatever, um, that you really can can start, that you're good to go. And there are a lot of knowledgeable organisations and people which may help. So, Technalia and well, a lot of others. Um, yeah, let's start. Oh, it's working great. Um, well, i have to. good. so i'm always talking too, too much. Um, sharing data is better than playing alone. so that is obviously the insight which uh, we've all come across. Um, there's obviously more value uh, which is to be uh, created in ecosystems when you, when you share data. And uh, well, that is why we're sitting here and talking about data spaces. Um, as Jose has mentioned before, uh, we are dealing with the issue of data spaces since sev well, several years—six, seven years—and um, everyone was talking about data spaces. But five years ago, nobody really knew what a data space is, and um, well, there, there was nothing happening. We had a lot of very convincing use cases. So data sharing scenarios where some companies, two companies even, share data, and then I said, "Oh well, that's cool." Yes, it is cool. Yes, it creates value. But this is not a data space. Um, so you can. This does not uh, really touch the the problem, and you don't need a data space to share data between two or three companies. Uh, then you cannot leverage the value. A real data space is a many to many data sharing. A lot of companies providing data sets, a lot of companies consuming data, a lot of companies adding services, um, algorithms, AI to an ecosystem. So, a true many to many ecosystem, M to M uh, relationship, and you do it with a clear business impact. And well, that is what we want to tell today about um, that this is possible, how it is built, uh, and all of us and and well, whole Europe data strategy is talking about it. We have to well go this next evolutionary step towards real data spaces. Um, well, obviously something has happened in 2020 and 2021. Um, it's definitely because IDSA is. Uh, in place, right? But uh, probably also Gaia X uh, helped a lot in well fostering awareness for data sharing and, and why it is ne needed. Um, so, what, what we can say is um, the global impact of data spaces is clearly addressed. So, um, we know a lot of initiatives which go for real global data spaces. Um, and we all, this is not only me telling this, it's uh, you can you can really witness it so data spaces have been born are alive and kicking um, some examples um, probably i will mention it several times uh, we have catena x so the, the big automotive uh, supplier network uh, which has been uh, created around the uh, big oems and the first tiers um, in germany but which is supposed to be a really a pan-european platform for the automotive industry um, so it is there. There's an association in place. There are a lot of members, um, and they are, they are building a platform. And by the way, it's completely based on IDS. Um, we have the smart connected supplier network uh, in the um, high, uh, low volume, high complexity manufacturing domain in the Netherlands. So with Philips and and the uh, aeronautics industry, um, which is. Uh, well, up and running since two years, based on ideas, and we have the Mobility Data Space. You can see it here. It's a, still the German name Datenraum Mobilität, but it's now they changed the name in Mobility Data Space, and they have created a company to run it. And they have clear plans to have several thousand participants in their data space next year. So there are clear growth plans in place, and well, obviously it is working, and we know that there are a lot of others, uh, other endeavors on, on their way in essentially all domains, so energy, rail, smart city, uh, health, uh, all of this. Um, and, well, a lot is happening here in spain, and uh, i think uh, I'm ho i hope and i'm convinced <laughs> that tecnalia and, and this great ecosystem can, can really make this happen, so the next big thing in europe, perhaps, in, in, uh, in energy. And, um, well, what we, what we can, well, provide and uh, say is great communities in, is in place. Um, we have the IDSA community with a lot of expertise and energy because we have already been teaming up since uh, several years. Um, and we will focus on this, and uh, Sylvia will continue, um, it, it's, it's all about technological and uh, governance. Convergence. So, there are a lot of concepts for data management, for data sharing. There are a lot of governance models, how to do it. So, viewpoint from the cloud perspective, from the AI perspective, from the data management, data sharing perspective. We have to converge all of these concepts. I will come to that later. I'm convinced that we see some more really convincing cross national, cross sectoral data spaces in 2022 and um, so it's, it will be no longer a vision. Uh, it will be a real asset in economy. and therefore, for, for you companies, it's uh, really important to, to consider this and, and step into this data revolution. and, well, this is really a new paradigm uh, in, in economy with, with data spaces. we finally can combine all these silos uh, of uh, uh, individual data sets and combine them and leverage everything which is, which is possible. I don't want to go too much into detail in, in, in data spaces. I think you've heard the rumor about it. What is a data space? Um, some some keywords. So um, it's it's all about trust because um, when you talk about a data space, what is different to be to the world before? We are talking about ecosystems with a lot of partners which do not know each other, so they do not trust each other. They Want to share data, and there's no focal company which decides the rules, the governance for a data space. And that is the big shift now. So there's not the big OEM which says, OK, use this identity mechanism or use this data format. Now, in a data space, it's all based on consensus. And that is why you need something like IDSA to, to harmonize all of this um, so that we have a way of. Sharing data, which holds true for every domain, for every company, and it's easy to step in because you give the, the biggest value which you do have into this ecosystem your data. And uh, that is for a company uh, a treasure, and you must be really sure with who you share it. And therefore, we have to talk about trust in, in data sharing and about um, uh, data sovereignty, security. Um, and so that we can produce and set up ecosystems of data. Definitely, we need standardized interoperability, so that is why we have the this concept of the IDS connector. So, like a unified API for sharing data and provisioning data. Um, and then you, the, the fun starts, right? You can add value adding apps. Uh, and then we can create data markets and well that's what it's about when we talk about monetization of data right we need uh, some kind of data markets and uh, we need the rules and the governance to, to do it the european commission has come across that this is obviously a good idea to do so they've written this down 2019 in the, in the data strategy um, beginning of 2019 which is now more than two years ago, um, and they said, "Okay, we need several X." At that point of time, they were talking about nine data spaces. Now we can read; it's like fifteen or sixteen data spaces in key sectors: so energy, mobility, health, Green Deal, finance, all the big ones. And the goal for the Commission, from a well economic political perspective, was: uh, we have to enlarge uh, the available pool of data. Uh, we need to. Our job is to create an infrastructure to use and exchange data more easily so that everyone can step in and also the SMEs. Um, and we need appropriate governance mechanisms. And uh, so, this is, has been written in the Data Strategy, in the Data Governance Act right now, and uh, in, in all the consecutive documents. And, uh, well, okay, how to realize? Well, building data spaces. So, what is a data space? A data space is a very easy thing. It's a network or the sum of a lot of data endpoints which are combined and which are adhering to one governance framework. So, uh, someone provisions data, a data set, uh, and connects this thing, this connector, this API, however you want to call it, with others. And this forms an ecosystem, a network. It's very vital. You can easily jump in, you can get out. Um, and the data can be provided uh, via an IoT cloud, via marketplace, via smart devices, via an edge device, uh, or an open data source, whatever. And, and that is probably where you already come across that there's a lot to do, a lot of convergence, a lot of harmonization, to uh, make all of this possible. And uh, That is why we, why we need one, uh, or we have to go for a common design principles for data spaces. We will learn about this. And uh, so, no more silos, enlarging the data spool, and really benefit from this cross sectoral data sharing. Um, so, what I want to display with this slide, I don't want to read it, um, we need a decentralized soft infrastructure for data sharing in Europe. So for data spaces and this will not be a big thing uh, monolithic centralized IT infrastructure um, we need some some governance some some rules um, how, how this is working um, so that it will be invisible and you can just use it and it's a little bit like um, the soft infrastructure for mobile communication so we have to set up a GSM network for for data right so who knows the protocol for the gsm network um, so nobody right so you take your mobile phone and you well uh, i can f take a call in germany i can take a call in spain it's just working right and that's the same with data spaces yeah you, you want to provision your data set uh, well, no matter if it's in the energy domain in the mobility domain or wherever uh, and and the same for the banking system yeah swift and and sepa and, and we need the same for data. And, and that is what you th should think of when we talk about governance for data spaces. Um, and, and therefore, well, the term here is uh, we need really a lot of convergence. So we need one underlying soft infrastructure which uh, enables all the ecosystems in the different domains, all the data spaces to, to flourish. And, well, it still has to be. Created and composed because uh, we currently uh, witness a very scattered landscape, and that is why we have started this path with IDSA, and um, why what what we are doing here. Um, I don't want to bother you with why and how we are doing it, just to show you, so those of you who are knowledgeable, what is in place. So when we talk about data spaces, I've, I've mentioned before the different perspectives. So um, there are a lot of organizations thinking of data sharing data spaces so and well, these are obviously the the most relevant initiatives in europe so we have uh, gaia x um, which well provides the underlying cloud edge infrastructure um, the the services the, the federated services as it is called there um, and the rules um, how cloud and edge offerings based on european values uh, well can form the underlying infrastructure for what i've been shown and discussed before um, we have uh, in, in the netherlands the data sharing coalition which is a really hands-on approach of, um, of data spaces in different domains and they want to ease their life uh, in, in data sharing with a data sharing canvas, so really hands-on. There's a canvas, so that is you, know, you have a checklist, do this and that, and then you're good to go. And we've proven, so we we have been founding member of this data sharing coalition. Um, we've proven that this is working uh, with 18 data spaces in all domains. So for mortgage, for human trafficking, for um, for energy, for health. So. There are data spaces already there, and we are uh, providing convergence. Well, then we have all the work of IDSA, so the architectural, technology, technological point of view with the reference architecture, but also the terms and conditions uh, and the governance of how do all of the, the players and the roles interact, which is the IDS rulebook. Um, then we have Zitra, so the Finnish Innovation Fund. They, um, they also have a rulebook in place, um, and, and we have merged our initiatives or, or the rulebooks already, and they have a have a look on like uh, the, the contractual uh, and and standardised terms and conditions for data spaces, and this is already used, for example, by uh, the Portuguese health data space. So well, obviously they are. Then we have MyData global with the MyData operators. They, their focus is on personal data sharing, so they, they are more related to the smart city scenarios and uh, want to find out okay how can uh, so how can we ease the sharing of personal data so for the individuals for the citizens, but but who can operate such a system and which are the principles. Uh, and and uh, also also the fair principles to 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 do that uh, and then finally we have all teamed up in in the paper which is design principles for data spaces so you see there's already a lot there and Technalia and our partners they know all about uh, all of this and uh, there's already a lot of help there which can be uh, used what we will take care of we will. Converge all of this to one handbook for data spaces so that you don't have to ask yourself, okay, do I have to go with Gaia? Do I have to go with Data Sharing Coalition or with IDSA? No, that's that's not the point. And uh, so that is what's happening on European level. So I promise to give some insights on that. Um, so the the big organizations in the field of data, we, we have decided to team up. Um, so, we will not formally merge, but we will take leadership in well um, designing uh, the landscape for data spaces in Europe because the European Commission is not taking too much leadership, and at the end, it probably should be driven by by industry, by the requirements and well, our organizations, idSA, Gaia, Big Data Value Association, the others, we represent companies, right? So we have a lot of members. IDSA, we have 130 members, um, and we we know what's going on. And via our partners, we we are in contact to a lot more. And so, therefore, on the European level, we team up. Um, tomorrow, we will announce that we uh, that we will. Uh, create a new alliance for for data spaces, so we will not create the next brand, but we will show that all of us we are talking with one voice and there's one stop shop for data spaces so that you well just can use it so it must be as easy as possible to to build a data space or to join a data space, and we make sure that it is possible and uh, the implementation partners which have been mentioned so like technalia and others uh, they make sure that everyone finds uh, his or her way uh, in in these data spaces and really can benefit from it and well here this is perhaps a pretty political picture but um, so if you have a look at data sharing or digital economy as such you you see this uh, stack of uh, of architecture so from from the core hardware so quantum computing high performance computing and so on the software infrastructure the data spaces the data value creation and ai and then the smart services at the end a company is only interested in the top layer right they want to come up with smart services and we expect that everything else is there so this is the picture for gsm and swift right and we need this for for data and uh, well this is uh, quite a holistic uh, view on, on this, and we have everyone uh, at place to, to make this happen, so that initiatives like Katena X and, and others can, can flourish. Okay, so what can or what's the role of IDSA in in this game? Um, so we well, we we have been taking leadership in all this convergence process. Uh, and we have provided a lot of the fundamental work uh, to make all of this happen. So IDSA, we are a global uh, non-profit organization with uh, more than 130 members. Uh, all, all domains are represented. We have the big ones, the big corporates. Uh, we have most, well at the end, all of the big uh, IT players globally. Um, but we also have a lot of uh, expertise from SMEs um, and a strong footprint with uh, research and technology organizations. so you can see, see all of this. Um, and we make sure we create consensus with all these partners uh, via our reference architecture, our rulebook, so that we can make sure everything where the IDSA logo is on, there's strong consensus, a strong backing from industry and from, from the whole IT sector. So what will we contribute to the, to the evolution of data spaces on European level? Well, but, but also globally. So we, at the end we make the data strategy happen. We have a lot of well conceptual groundwork done. So what is a data space? Why is it a good choice to go for a data space? So there's a certain mindset that you should share data and see the value in it. Uh, we have the technological foundation for this. Uh, we even have a formal standard. Uh, currently, it's a German standard. We are uh, at this moment going for an ISO standard and also for several uh, others IEEE, SENELEC, so that uh, you really can rely on it uh, using like an IDS connector or other things. We have a big, big community of practice so, well, 100 projects where we have proven that data spaces are a reality. We have the global reach. Um, we make sure via our liaisons, especially to Japan, uh, to China, and to the US, that it's all in line with other initiatives like the Industrial Value Chain Initiative from, from Japan, for example, uh, and, and, and others. So you see it here, but also to, to technological uh, organizations like OPC Foundation, so that it fits with other protocols, for example. We can prove that. Trust is really inside via a third party attestation, a conformity assessment, so via our IDS certification. Um, and, well, we bring the good news to, to different countries via um, via our hubs. So we have hubs in several European countries, and we will soon have also uh, hubs in uh, Japan, Korea, um, China, and Brazil. So that is what we are doing in a, in a rush. <laughs> Um, and uh, perhaps uh, some insights in, in data spaces. So that is what we should be talking about today. So we we pool in IDSA the data spaces experts since five years. So we have a community of practice, um, and we know how to build and how to run and how to govern data spaces. So not only the, how to build, so the reference architecture and all the components. So we we do a lot on in, in, uh, coding, right? so we have our open source project. we have test beds. Um, uh, we, we also have, a, well, the, the reference for a data space, which we call the minimal viable data space, or so something which we can just reuse. Um, but we also, well, as mentioned before, know how to run and organize data spaces. and essentially, i just want to point to these three view graphs here. So, um, these are pictures from these ecosystems. So, if you have a look at the Smart Connected Supply Network at the very left, um, you see that there are well, some central players, uh, but in a peer to peer setup, and then hundreds of companies are attached to this data space. And, well, they have that data space in place. You can get inspired there, and, well, uh, it is already based on IDS. Um, and the right picture is the uh, mobility data space in Germany. Um, I have this picture, which is a little bit bigger. So, to to underline what I've said on my second slide, um, so we do not have a few to few, one to one data sharing. We have a many to many data sharing uh, situation. So, if we talk about the mobility data space, um, then we have. Uh, different groups of players so you, you can you can see here that freight transport service providers mobility service providers research institutions uh, we have the, the the weather weather service we have municipalities um, we have uh, cities we have um, so the, the big uh, logistics service providers we have so uh, we have the railways we have uh, here for example so providing the, the maps so when we talk about data spaces this is a data space right so weather data we, uh, road data rail data individual data maps so and then we see that this is really a big thing and we need one common governance for it. And you can see the platform for the, for the mobility data space in the, in the middle. Uh, there are some components which everyone needs to use so, a metadata catalog, identity and access management, a standardized connector. And, and essentially, that is what I said at the beginning if everyone has this little tiny blue box there at home, uh, then they're good to go they can provision data in this data space or they can consume data and all is fine as long as the rules are clear and that is exactly what ids makes sure and the german endeavor of mobility data space is completely uh, resting and built on, uh, on ids and next week there's the international transport congress or so a big big event um, where you can see 60 use cases uh, which are adhering to the to the mobility data space. So everything which you can see at the left and, and right of this. So this is a big thing, and it is happening. And here, uh, don't. So it's a. I think it's German in, at some points. What I want to show here is so. If you agree that this is a big thing with a mobility data space, I want to show here that it is only a small one because there's much more. Um, because well this circle is the mobility data space but then we have more data spaces which are connected which are overlapping with the mobility data space because here for example with the map service provider they do a lot more and and they have their own ecosystem and what is if you are part of this ecosystem but you also want to provide your services in this ecosystem or share your data or monetize your data and what is if the national mobility data platform which is at the left part of it, if you are part of this uh, and uh, involved in the road infrastructure, so how does it work together? So that is the big question uh, which is to be solved. Well, it is solved, um, and, and therefore you can see it's no matter where you join the ecosystem, if you have a standard it makes sure that there's one data supply chain through all of these data spaces and you don't have to think each time okay which identity to use how to provision or how to describe my metadata how to do this how to do that that's why we need a standard and, and that is what we are doing with ids we have to focus on the common the smallest common denominator that is what we are doing then so this is the inner part of this onion uh, then you have the second layer uh, which is so domain specific uh, agreements or vocabulary so there's a different vocabulary for mobility than for energy right um, but we just have to make sure okay where can i find the vocabulary in the metadata description and, and so on and then there may be also agreements on use case level on company specific level that is what you have to do when you build a data space um, but in order to make data spaces really happen, we have to agree on the central core of this, and, and that is what we are doing. And this will be the um, core of the European infrastructure. So, IDSA, we are a very cool organization. It's really fun being part of it. You will really have a lot of insights. We have a vital, great ecosystem, and we make all of this happen. What what I have shown. Um, and it's we have we have a well the whole bunch of offerings throughout uh, the whole value chain so from the standard via certification the processes we provide this open source so publicly uh, in our IDSG you can find it on GitHub GitHub slash international data um, and and there you can find all what I've mentioned uh, you can add your issues and then. Uh, we can uh, integrate it in future versions of the standard and well you can only you can retrieve code and start playing and perhaps you need help then ask alberto um, and we have a clear focus on on adoption so um, uh, we have a clear adoption strategy we call it the adoption accelerator because uh, well it's fine to define everything and to find consensus and do the work of a standard organization um, but our focus is also to really make, make things happen, and this um, can be displayed so uh, on, on a radar. So this is just a well impression what's going on. So we are continuously monitoring where is a data space, where is something which is really more than one to one data sharing, um, and then we see like a radar the projects move from the outside to the inner uh, core and uh, maturity uh, increases and then things go live and you see well the very light gray one is the mobility data space you see uh, things which i've mentioned and well let's map everything so technalia can be a big help there to scout what's going on especially in spain um, and uh, then only if we know what's going on, we can really give advice and help. And uh, I think I've, I've shown that we are on a good, good track. Well, I, I, I skip this. So the strategic journey. Um, we, we really want to work for a European rulebook which helps uh, uh, to, to form this GSM for, for data sharing. And yeah, I will finish here. Let's build data spaces. Um, Using common design principles uh, will make your our life easy, and we will learn more about that. Uh, thank you, and hopefully we will have a discussion later on during the coffee or whatever. Thank you. Thank you so much, Lar. An amazing resume. We can spend hours and hours speaking about this, and without even chatting about the technical part. <laughs> just about it. But let's continue now with Silvia. Thank you so much. Gracias, Alberto. Um, es un placer estar aquí y poder hablaros en, en, en mi lengua. Normalmente hablo en, en inglés en las reuniones en IDS. Y con esta presentación lo que quiero es explicaros, introduciros eh, el trabajo que, que realizamos el año pasado en plena pandemia, pero también ha sido, como comentábamos ayer con Lars, un, una época muy productiva y una nueva forma de trabajar que, que dio como fruto este paper que podéis encontrar en la web de... The Design Principles for Data Spaces. Me cuesta decirlo en castellano. Principio del diseño espacios de datos. Bueno, iremos mezclando. Y yo os animo a leerlo y espero que con lo que ahora os explique, pues os, os interese y os sea útil. A ver si consigo. Ahora, ya. Bueno, en, en estos 15-20 minutos, eh, mi objetivo es explicaros por qué. ¿Cuál es el propósito de este documento? Este documento veréis que es muy largo, 100 páginas, pero con las 20 primeras tendréis una idea general. Y, y mi idea es explicaros, eh, al menos a nivel conceptual, por qué son importantes los espacios de datos. ¿Cómo, ¿Por qué ahora, precisamente? ¿Cómo se pueden crear estos espacios de datos? Una breve, muy breve introducción a la gobernanza que Lars ya ha estado explicando. Y por último, eh, lo que llamamos eh, Call for Action: cuáles son los siguientes pasos que también Lars os ha estado explicando en qué estamos trabajando. Se me resiste. Ahora, vale. Este paper es el resultado de un proyecto de investigación de Horizon 2020. Es una superacción que ayuda a proyectos de investigación a alinear esfuerzos. Y lo que hicimos con este proyecto es crear una task force para trabajar, unir esfuerzos eh, para crear espacios de, de datos. Eh, este este eh, grupo de trabajo se compuso de alrededor de 40 personas, eh, expertos en sus diferentes dominios. En este caso, trabajamos con expertos que venían de proyectos europeos en el sector sanitario, en fabricación. En, en el sector de, de energía y agricultura. Pero lo que aportó valor es que se, se mezclaron con expertos en, grande, en las iniciativas europeas de construcción de espacios de datos que Lars ha estado explicando. Y el objetivo que perseguíamos con este trabajo conjunto era proporcionar un primer enfoque en cómo construir estos espacios de datos, en cuáles debían ser los. Fundamentos o los principios para diseñar estos espacios de datos y es lo que ahora os explicaré un poco. Ay, otra vez. Ahora, vale. Eh, ¿Por qué los espacios de datos? O sea, ¿por qué en este momento? Ya lo, lo ha explicado Lars que en la publicación de de la Estrategia Europea de, de los Datos anunciaba y promovía la implantación de, de espacios de datos eh, en Europa, pero eh, también es, es la necesidad, como ha dicho Lars, de que tanto las personas individuales como las organizaciones puedan tener un mayor control sobre sus datos, puedan conservar la soberanía de los datos. Cuando ellos entran en lo que luego se va a hablar es la inteligencia artificial y lo que nosotros llamamos el data level playing field, el, el, que es el, el campo de juego donde compartimos los datos, creamos valor y hablaremos de este concepto más adelante. Eh, lo que nosotros eh, vemos o cuál es la visión después de la publicación de esta estrategia es que en cinco años eh, habrán más de mil eh, espacios de datos implementados en Europa, que habrá un nuevo comportamiento por parte de, de los usuarios, no solo en la cultura digital, sino el tratar el, el dato, el poder controlar los datos, que ahora es algo que las empresas no están considerando, y que, que ellos eh, no tengan miedo a, a compartir los datos porque saben que podrán seguir teniendo el control del dato a pesar de que lo estén compartiendo con, con otros mmm, players. Primero, Lars ya, ya nos ha hecho una introducción sobre que es un, un espacio de datos. y para entrar un poco más en, en detalle, eh, definimos el espacio de datos como una infraestructura federada donde eh, conectamos eh, almacenes de, de datos en distintas ubicaciones para eh, compartir los datos o intercambiar datos. esto es un punto importante porque con esta arquitectura federada, eh, ahora, si queremos compartir los datos con alguien, tenemos que ir a una plataforma y, y ceder nuestros datos a esta plataforma. Como nos decían ayer, una vez los has cedido, no sabes luego qué pasa con estos datos, dónde van a parar o qué hacen con ellos. Eh, lo que proponemos con, con esta definición de, de Data Spaces como arquitectura federada es que los datos pueden ir fuera de, de las instalaciones o no. ¿Vale? O sea, tienes estas opciones. Por tanto, compartes datos o intercambias datos. Entonces, como podéis ver en esta foto donde vemos eh, los componentes básicos de un espacio de datos construido en IDS, eh, tenemos el proveedor de datos, el consumidor de datos, cómo se conectan con, con un software, le llamamos un gateway, el IDS Connector que nos permite compartir estos datos de una forma segura. Y luego tenemos otros eh, componentes módulos que nos proporcionan servicios añadidos sobre, sobre estos datos. Pero lo principal es cómo yo lo comparto. Eh, al, al final, en este paper, eh, los autores eh, llegaron a un acuerdo que era necesario definir cuáles eran los principios para diseñar estos espacios de datos. Porque si vamos a tener más de mil espacios de datos y cada uno se construye de una manera distinta, era necesario llegar a un acuerdo común, unos principios que debían seguir todos estos espacios de datos a alto nivel y que luego iremos viendo poco a poco cómo se desgranan y entrar en más detalle. Ya lo hemos repetido, no nos cansaremos de insistir que... La, la soberanía de los datos, la data governance es, es la, la parte importante, es, es, es clave, porque lo que hacemos aplicando la soberanía de los datos, como ha explicado Lars antes, es que pasamos de, de tener datos a tener un activo económico. El dato se convierte en un activo económico de la misma manera que protegemos nuestro dinero, tenemos que proteger este activo económico que es el dato. Y tenemos que ver, cuando lo cedemos a alguien, poder controlar qué es lo que se va a hacer, monetizarlo y obtener un valor. Entonces ya estamos construyendo la, la economía del dato, la futura economía del dato, que es el siguiente step de la, de la evolución. Eh... Como, como ya ha estado explicando Lars, en, 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 en todas las iniciativas de Data Space, en entornos de movilidad, en entornos de supply chain, aquí es donde empezamos a desarrollar eh, lo que llamamos el, el campo de, de juegos, ¿no? la capa de campo de juegos, que es donde se produce, eh, donde podemos añadir valor al dato, desarrollar servicios. ¿Qué es lo que pasa ahora? que tenemos plataformas monopolistas que son las que nos proporcionan esta funcionalidad. Una, para una pyme tiene una barrera muy fuerte para poder entrar y poder desarrollar y proveer soluciones en igualdad de condiciones que las big platforms que todos tenemos en mente o los grandes proveedores. No quiere decir esto que no tengan su rol y tengan que existir, pero con una arquitectura eh, descentralizada, que es el, el tercer principio, necesitamos una soft infrastructure que sea descentralizada, que nos permita que las barreras de entrada y que cuando definamos estos eh, data playing fields, donde vamos a, a desplegar los... los los espacios de datos, podamos hacerlo en competencia, evitando situaciones monopolizadas. Y por eso proponemos la creación de una infraestructura común que luego veremos con más detalle. Y el último cuarto principio es la gobernanza. La gobernanza, tanto a nivel de espacios de datos, cada data space tiene que tener su propia gobernanza, y aquí hay muchos esfuerzos, os ha explicado Lars las diferentes iniciativas en Finlandia, Holanda, por explicar cómo debe de implementarse esta gobernanza y desde IDS también estamos contribuyendo en ello. Pero no solo la gobernanza a nivel de espacios de datos, sino la, la gobernanza a nivel europea de cómo desde la Administración se puede ayudar, fomentar y facilitar. Y en el capítulo 4 del paper podéis encontrar una... Una descripción de cómo se propone, luego entraremos un poco más detalle, en detalle en ello. Esta soft infrastructure es, es fundamental, lo ha explicado Lars antes. ¿no? Entonces, si, si queremos conseguir que los espacios de datos, los data space, sean interoperables, que nos podamos comunicar unos con otros, que no sean silos, entonces necesitamos tener un, una forma común de colaborar, unos estándares comunes y, y unos acuerdos entre todos. De forma que esto es lo que nosotros llamamos la soft infrastructure. Luego veremos un poco más en detalle. O sea, la soft infrastructure no es solo software, sino también es básicamente acuerdos y cómo colaborar y desarrollar de una forma coordinada. Toda esta base que nos permitirá desplegar los espacios de, de datos y conseguir esta interoperabilidad. Eh, hemos identificado en el paper, veréis, que, que hay um, tres actividades que son claves para, para crear esta software infrastructure. Por una parte es la, eh, la, go la gobernanza, el trust governance que llamamos, o sea, cómo hacer... Que, que en estos ecosistemas espacios de datos haya confianza y para que se pueda implementar esta confianza y hacerlo de forma automática necesitamos eh, mecanismos y e implementarlos. luego necesitamos eh, desarrollar acuerdos y estándares tanto a nivel tecnológicos, funcionales como legales, como a nivel operativo, cómo vamos a operar, vamos a a poner a una entidad que, que opere nuestro dato, espacio de, de datos. Y, y la última eh, actividad que, en la cual estamos trabajando, poniendo mucho esfuerzo, es concienciar al mercado. O sea, nos encontramos con empresas que, que no creen que sea posible controlar sus datos, no los comparten y punto. porque son, son clave para su negocio. Entonces, hay mucho trabajo de concienciar, de explicar y de hacer que, que colaboremos, que, que lo hagamos de forma colaborativa. En, no soy técnica, no, no os voy a explicar a nivel eh, tecnológico, pero sí conceptual lo que nosotros eh, llamamos la stack Architecture, que son la arquitectura de, el conjunto de arquitecturas o de pilas que hemos definido en este paper y que nos ayudan a visualizar cómo debe ser esta soft infrastructure y cómo podemos implementar los espacios de datos basados en unos principios de diseño que sean comunes, no, para permitir que haya este flujo de datos entre los diferentes espacios, lo que llamamos la interoperabilidad. Para ello hemos definido eh, unos bloques, los building blocks y, y roles que son claves para desplegar estos espacios de datos. Y como he dicho antes, y, y no nos cansaremos de repetirlo, necesitamos una, una infraestructura soft, unos acuerdos que sean comunes. Como ha dicho Lars, es, es como si estuviéramos construyendo la, la próxima GSM para, para el mobile. ¿no? A veces. Eh, oímos, no, es que este es un data space para salud, este es un data space para, para movilidad. Cuando, cuando diseñamos GSM, la forma de compartir los datos móviles, cuando se diseñó, nadie pensó que eso se utilizaría para entorno de fabricación o para entorno de salud. Es una infraestructura que es común y luego tú ya despliegas sobre esta es comunicación de datos como de GSM, como. ¿Qué funcionalidades quieres dar con ella? Pues aquí es lo mismo. Entonces, este, este paper es clave para proporcionar esta visión y que todos colaboremos y trabajemos con, con este fin común. Eh, en esta arquitectura de, de pilas, lo que veis son tres capas. Como he dicho antes, en la, en la capa inferior tenemos la, la infraestructura blanda ¿vale? o la soft infrastructure. En, en la capa media tenemos cómo lo, estos eh, building blocks que constituyen las soft infrastructure se despliegan en, en los espacios de datos, y en la última capa, en la, en la, en la capa de superior, tenemos los data spaces. Es el, dat, el, el data playing field que denominamos, el campo de juego, donde creamos valor, donde conectamos los diferentes espacios. De datos. Esta soft infrastructure tiene que ser común para los miles de espacios ¿vale? y facilitará el poder implantar la soberanía de los datos y hacer que los diferentes espacios de datos, las diferentes plataformas, sean interoperables. Con, creando esta infraestructura común para todos, lo que estamos garantizando no es solo que, que los espacios de datos sean interoperables, sino que también sean escalables, que podamos eh, hacer que crezcan rápidamente en cuanto a número de usuarios, de casos de uso o de sectores a los que nos vamos a dirigir. Y, por tanto, tienen que ser eh, sector agnostics. Y entrando un poco eh, en detalle en cómo se compone esta soft infrastructure, eh, hemos, eh, está compuesta por cuatro eh, características principales que proporcionan, por una parte, lo que son mmm, bloques de interoperabilidad, por otra parte, los bloques que proporcionan trust a los espacios de datos, los que proporcionan el valor añadido y la gobernanza, que son los cuatro principios de diseños de data spaces que he presentado e introducido anteriormente. entonces, la idea es que todos los espacios de datos utilicen estos 12 bloques para desarrollarlos, construirlos. luego, veremos un poco más en detalle cómo implementarlos. Eh, estos bloques son, por una parte, técnicos que nos dan interoperabilidad, soberanía, nos permiten crear valor, pero también nos permiten gobernar. Entonces ya están eh, es, los, los tres últimos bloques, son de acuerdos de negocio, acuerdos operativos y organizativos de los espacios de datos. Estos eh, 12 building blocks... Se pueden y se instancian, se implementan en los diferentes eh, dominios, en los diferentes sectores para construir espacios de, de datos. Y entonces es aquí cuando estamos aplicando eh, los requerimientos de cada espacio, los best practices, para poderlos adaptar, customizar a los requerimientos de cada espacio. En esta slide, lo que vemos es que. Estos building blocks se pueden desarrollar, estos bloques son piezas de software o acuerdos que se pueden desarrollar de forma independiente. Y lo que hacemos cuando los instanciamos en un eh, dominio o en un sector es customizarlos, es adaptarlos, interoperarlos entre ellos. Pero inicialmente los bloques que componen las soft infrastructures están, o las piezas de software que forman parte de estos bloques están desarrollados de forma independiente. Como ha explicado Lars, IDS tiene, eh, proporciona gran parte de estos bloques para construir los espacios de datos y por último en la capa superior tenemos donde se crean los ecosistemas de los datos o sea aquí es donde la, los individuos y las organizaciones pueden actuar en diferentes eh, ecosistemas espacios de datos y es donde vemos eh, el nuevo comportamiento que hemos comentado antes de la soberanía de los datos ética de los datos pueden implementarse en el Data Playing Field, eh, así como la soft infrastructure en, en, en la parte debajo de todo, es una única infraestructura común para los eh, espacios de datos. En el Data Playing Field, cuando tenemos ya el ecosistema de datos, aquí podemos encontrar miles de data spaces, pero todos tienen la misma infraestructura común que nos proporcionan interoperabilidad y entendimiento. Y estos espacios de datos, como ha explicado Lars antes, pueden comunicarse entre ellos, tú puedes definir casos de uso dentro de un espacio de datos, entre varios espacios de datos. Aquí ya las posibilidades son ilimitadas, depende de cada sector, de cada ecosistema lo que quiera construir. Para ir finalizando, la Comisión Europea ha publicado el Data Governance Act que nos da unas indicaciones o unas guías de cómo piensan o creen que se deberían gobernar estos espacios de datos a nivel... Europeo. Eh, lo que remarca, y en el paper nosotros lo remarcamos, es que eh, cada eh, espacio de datos necesita su propia gobernanza. Y luego la Comisión Europea está trabajando por definir una gobernanza a nivel europeo, eh, lo que llama el European Data Innovation Board, que regulará... Eh, los diferentes intermediarios que, que intervendrán en el, en el espacio de datos. Pero, como me comentaba Lars esta mañana, es un trabajo que la Comisión Europea es Work in Progress. Todavía no, no está finalizado. Podéis acceder al, al primer paper que ha publicado. Y una de las eh, aportaciones de este grupo de, de trabajo es... Eh, Cómo implementar esta gobernanza, no solo por parte de los diferentes data spaces, sino que el Data Innovation Board propuesto por la Comisión Europea es un board de, de gobernanza de los espacios de datos a nivel estratégico. Y lo que proponen eh, los expertos que han colaborado en este paper es crear un board, el Data Exchange Board, que permita eh, compartir y y, y apoyar en lo que son a los data spaces desde un punto de vista más táctico y operativo ¿Vale? para entrar más en detalle podéis verlo en el, en el paper Para finalizar este capítulo quizás es el más interesante porque es una llamada we call for a moonshot o sea, eh, esto, como, como decía antes Joseba, esto acaba de empezar, o sea, ya es una realidad, pero lo que vamos a construir o estamos construyendo tiene que ser muy ambicioso porque nos va el, el futuro. Entonces, lo que las pero al mismo tiempo tenemos que empezar a trabajar y ya estamos trabajando en los siguientes pasos. Aquí vemos para construir estos espacios europeos eh, dos fases. Una fase es la de convergencia y Lars ya ha explicado todo el esfuerzo y energía que se está poniendo por parte de ISDS para conseguir esta convergencia, pero después tenemos el, el, el despliegue de, de los datos. Y en paralelo con estas dos actividades, cómo implementar el despliegue, hay tres actividades que son muy importantes. La primera es la concienciación, ya lo he dicho antes, hacer que todo el mundo conozca qué son los datos, qué forma parte, cómo pueden colaborar. Aquí tenéis a... La tecnalia que, que os puede ayudar en, en esto, en cómo abordarlo. Por otra parte, la estandarización, que es la base para conseguir eh, soluciones in, industrializadas, bajo coste y aceptadas por todo el mundo. Y por último, experimentar, experimentar casos de uso, empezar a testear pequeño o grande, pero no dejar de, de trabajar y idear. Bueno, aquí tenéis unos cuantos documentos para saber más que Lars ya os ha explicado. Y espero que después de esta presentación pues, estéis animados a saber más y nos tenéis en la comida para contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y voy a retomar donde lo has dejado. Para saber más, eh, de nuevo, ha sido un resumen y una presentación de un concepto muy grande y, y muy... Muy enfocada, muy concreta, y has introducido un montón de términos. Economía del dato, por ejemplo. Eh, solamente sobre eso podríamos hablar mucho más. Oye, que tengo datos, puedo venderlos. Sí, con estas aproximaciones, con estos conceptos, me van a facilitar la vida para vender mis datos, sí. Manteniendo la soberanía del dato, desde luego, de una manera confiable, de una sí, sí, sí a todo. Y como os decía, ¿eh? sin llegar siquiera a la parte técnica, porque hemos dejado por aquí algunas pensaditas de, oye, he visto hay estándares, he visto diseños de arquitectura, he visto Open Source, he visto un montón de cosas, eh, sí, 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 y de hecho en Verbe habrá incluso elementos que habéis visto de IDS y de compartición de datos comerciales. Estamos hablando todo el rato de que estamos cerca, de que cada vez estamos ahí, en el momento. En el que desde luego empresas empiecen a no solo monetizar sus datos, sino otras empresas van a dedicarse a generar conectores, van a dedicar a generar sus propios componentes de IDS. Como os decía hoy, aquí hay componentes open source, pero ¿puedo desarrollar mi propio conector, mi propio mecanismo para conectarme a.? Sí. Sí, sí, aquí tienes las reglas, habéis visto rulebook, habéis visto estándares, habéis visto documentos de arquitectura, muy rápido, pero están, están ahí. Hay un, hay un potencial enorme y el mercado está aquí, está, está aquí llegando, porque puedo vender mis datos, pero recordamos, estamos hablando de ella también estos días, de inteligencia artificial. Tengo que alimentar mi inteligencia, seguramente tenga que alimentar mis, mis algoritmos y quizá no tenga datos suficientes o quizá necesite más datos, voy a comprarlos, voy a buscarlos fuera, voy a, voy a buscar los mejores datos, posiblemente al mejor precio o de la manera más asequible, oye, de una manera estandarizada. Tengo IDSA, tengo IDS, tengo la tecnología IDS y tengo a empresas, organizaciones, conjuntos de... de talleres pequeñitos que trabajan para mí, que son capaces de proporcionar mi información, que yo puedo rentabilizar, que quiero llegar a sitios más pequeños, más grandes. De nuevo, hemos hablado aquí de ambiente, de entorno europeo, pero cada vez estamos más cerca, más cerca de, de las pymes y más cerca de los, de los actores más, más pequeños, ¿no? sin, sin ser despectivo para nada, porque hay generadores de datos que no son las grandísimas compañías. ¿no? ¿Y qué estamos haciendo Tecnale aquí? ¿Por qué somos un centro de competencia? ¿O ¿Qué significa ser un centro de competencia de, de IDS? Pues me queda poco tiempo, voy a hacer solamente dos partes. ¿no? Por una parte, todo lo que tiene que ver con IDS, con la tecnología, con la IDS Association, con la participación en todo este diseño, en todas estas ideas, en esta aportación, a decir, hey, aquí no hay un gran actor imponiendo su tecnología, no hay alguien diciendo, oye, uy, usa esto, no hay un monopolio de. Hay componentes open source, estamos trabajando un montón de organizaciones para ver cuál es el mejor estándar o la mejor forma para este contexto, para este espacio de datos. Empezamos hace unos pocos años con nueve, estamos hablando ya de mil espacios de datos con sus propias características. Vamos a acercarnos a esos espacios de datos en todos los aspectos. De nuevo, no voy a liarme mucho, pero estamos hablando de, de elementos técnicos de elementos de soberanía del dato, de elementos éticos, de elementos de negocio, de elementos legales. ¿Cómo vamos a articular todas estas ventas de datos, estas compras de datos? ¿Esto es legal? Eh, si lo estamos haciendo entre nosotros, ¿quién se va a encargar de asegurar que esta otra parte está cumpliendo sus acuerdos? Aquí hay un montón de tecnología, de esa tecnología propietaria desarrollada, componentes open source. En Tecnalia también hemos estado trabajando en ciertos brokers, con tecnología blockchain, ciberseguridad muchísima. Hay muchos elementos en este aspecto. Y como os digo, voy a partir de la parte técnica, pero en todo, hasta los acuerdos legales y todo lo que es el, el, la construcción de estos espacios de datos. Y por otra parte, igual a mucha gente de aquí, ¿para qué, para qué os interesa todo esto? ¿Qué os podemos ofrecer desde Tecnalia, desde IDS? Como centro de competencia estamos precisamente para eso, para decir, oye, en este ratito, en esta hora escasa, nos habéis presentado un montón de componentes, un montón de conceptos. Eh, oye, yo tengo aquí datos, ¿esto sirve para algo? ¿Los puedo vender? ¿Cómo los puedo vender? ¿Cómo puedo comprar? ¿Cómo puedo manejarlos? ¿Me puedo meter en esta idea de los, de los espacios de datos? Es interesante, ¿mi negocio encaja hoy o puede que encaje mañana? ¿O cómo me acerco a esta tecnología? Desde luego, eh, vas a necesitar un aporte tecnológico y vamos a estar ahí también para aproximar a los desarrolladores que te hagan falta, a los diseñadores que te hagan falta, a las diferentes partes que monten tu puzzle, en tu espacio de datos, en tu contexto, para que seas también un player, como decíamos. ¿no? O sea, no solamente las grandes empresas, no solamente las grandes organizaciones, no solamente eh, las fundaciones o las grandes organizaciones que nos manejamos a nivel europeo estamos aquí. O sea, hay cada vez más y más gente, y los datos se llenen de todos los sitios. Y eh, juntarnos y compartir en estos espacios de datos, al final es el futuro y es el secreto que, al que esperamos llegar. Y como os digo, es que vamos a llegar al mercado en breve, y en cuanto haya mercado, esto se va a disparar. Y esperamos estar ahí como Tecnalia para, para echaros una mano para todo. Aquí, como os decía, hay elementos de certificación relativamente complejos en Euskadi en general, diferentes organizaciones de Euskadi somos la referencia mismo a nivel europeo de la certificación de toda esta locura que estamos hablando aquí. Estamos, estamos tirando mucho y, y como hemos comentado después en la parte de networking, pues hablaremos mucho más en concreto de diferentes aspectos. Muchas gracias también por mi parte, de Alberto de Tecnalia. Gracias Lars, thank you so much. Gracias Silvia. Siguiente. <laughs> gracias. Thank you very much. eh, muchas gracias. Eh, la verdad es que eh, explicar todo lo que es IDS y desea el tema de espacios de datos en una hora es complicado. ya simplemente a nivel conceptual y no hemos entrado para nada en el tema técnico. Eh, ahora vamos a dar eh, un salto y, y bueno, pues Sergio García de Gestamp eh, nos va a dar un breve keynote. Eh, sobre cómo la inteligencia artificial eh, aporta ese, ese factor de impulso hacia esa visión de la, de la Smart Factory. Sergio, cuando quieras. Tienes micrófono. Muy bien. Mm, bueno, buenos días a todo el mundo. Eh, antes de nada, gracias a Tecnale por ofrecer a Gestam la oportunidad de poder presentar hoy aquí la experiencia que hemos tenido en, en lo que tiene que ver con digitalización. Eh, no sé si utilizar este o este... Yo creo que este funciona ya. ¿no? De acuerdo. Bueno, pues... Eh, en Gestam somos eh, fabricantes de coches, hacemos componentes para el mundo de la automoción y entendemos que quizás no seamos, o a primera vista puede ser que no, no, no podamos representar lo que supone una digitalización a nivel de, de los compañeros que han estado presentando hoy, eh, pues bueno, espacios de datos y, y demás. ¿no? Eh, en Gestam, yo no sé si tenemos ya la presentación eh, y vamos a tener un vídeo. <laughs> A connected world with smarter cities and more efficient industry. Gestamp is leading the fourth industrial revolution. At Gestamp, we innovate towards the smart factory. Connected, more efficient and flexible factories, smarter and reliable processes. A digitalization which adds value to the business and changes the way we interact with our environment. At Gestamp, we build the smart factory. Connected. Products, machines, systems, and connected people which share information at all levels in real time. An ecosystem where the information is continuously shared so we can learn and take decisions. Smart. Production plants capable of solving problems by themselves that know how to achieve efficiency. Each product has its own differentiated DNA. Flexible. Smart logistics which respond independently in real time to any situation. Self regulating processes capable of producing multiple products and adapting to any situation. Efficient. Smart Factory gives us the abilities to anticipate the problems before they occur, to maintain our processes at the best efficiency level, to avoid errors, and to achieve a perfect coordination between people and systems. Focused on people, because people create, sense, know, and make possible this perspective. At Gestamp, we are creating our own smart factory, working to be better at what has always differentiated us, the creation of value for our clients and partners. The video is precious and I think it reflects very well what we have been doing in the last 4 or 5 years in Gestamp. La combinación entre lo que son visualizaciones de fábricas reales y fábricas virtuales y gestión intermedia. ¿no? Eh, no es algo que en industria realmente hayamos venido históricamente, insisto, impulsando. No es fácil. Compañeros de Tecnalia, de hecho, hemos colaborado en bastantes proyectos. No es siempre sencillo entrar a las fábricas y explicarles, enseñarles y darles visibilidad ¿no? del valor que podemos aportar desde el mundo tanto de la digitalización como como de lo que son las ingenierías y las, las inteligencias artificiales. ¿no? Entonces, eh, la razón, diría yo, por la cual en los últimos años estamos impulsando cada vez más toda esta parte más digital e inteligente en nuestras fábricas, es porque el mercado nos obliga a ello. Ya no es algo que nosotros podamos decidir. ¿no? Eh, esta es una representación, es un estudio IHS. ¿eh? que representan un poco lo que han sido las predicciones de fabricación de vehículos en los últimos años. La línea donde aparece el menos 19% es la previsión que teníamos para el 2021. Hace unos años nosotros hacíamos un business case a cinco años vista y éramos capaces de cumplirlo, salvo excepciones específicas en rangos bastante altos, desde luego muy superior al 19% de falla. A día de hoy lo que estamos viendo es que, por lo que comentaremos después, el grado de incertidumbre que estamos viendo en el mundo de la automoción y en otros sectores no para de aumentar. Los factores que impulsan o que provocan esa incertidumbre y esa desviación en predicciones no paran de aumentar también significa que nosotros tenemos que adaptarnos si queremos sobrevivir. no es una cuestión, no es solo una cuestión de ser más o menos eficientes o de ser más o menos eh, económicamente viables. es una cuestión de ser viables. estamos hablando de, de, de industria pesada. estamos hablando de industria con una carga de inversión enorme. no podemos seguir enfocando el, el proyecto y el el sector como veníamos haciéndolo en los últimos años. Os voy a explicar brevemente lo que a nosotros nos gusta mucho el concepto case o case en inglés, porque creemos que representa muy, muy bien cuáles son esos factores que están afectando tanto a, a la predicción y a la estabilidad del sector. Aparte de, vamos a hablar de, de temas como pandemia, temas de microchips. Pero incluso por encima de eso y mucho más a largo plazo, tenemos factores cuatro básicos que están afectando y que están ocupando la mente de nuestros clientes, los OEMs, y que luego, evidentemente, a toda la cadena de suministro nos afecta enormemente. El primero, conectividad. Como todos sabéis, los coches les queda, si no están ya, vamos, la conectividad que tienes en el coche en breve va a ser mejor que el wifi que tienes en casa. Es así. O sea, los coches eh, tecnologías de 5G, tecnologías de todo tipo, van a habilitar una, una, un grado de conexión a los coches enorme. Autonomía. Igual, venimos viendo pruebas de, de un montón de empresas, no solo de automoción, de hecho. De hecho, son más las empresas que tradicionalmente eran software las que están haciendo las pruebas de, de autonomía. Y lógicamente, los OEMs se tienen que poner al día y tienen que ser capaces de sacar coches autónomos. Eso, de nuevo, ocupa una gran parte de su, de su carga de, de, digamos, de concentración. Movilidad compartida, otro ejemplo más. Quizás no sea uno de los más conocidos, pero sí que es cierto que los OEMs, de nuevo, tienen que estar pensando muy mucho en cómo va a ser el modelo de movilidad en ciudad, en campo, en, en, todos, los, eh, en todos los environments posibles. Significa que... No puede sacar un vehículo de tales características pensando para ciudad y si, sin tener en cuenta si la ciudad va a estar o no conectada, si la ciudad va a tener, va a ser una smart city, no va a ser una smart city. Grado de incertidumbre enorme de nuevo. Y por último, electrificación. Ya no, no voy a hablar de eso porque es evidente todo el impacto que hemos tenido. ¿no? ¿Qué significa? Las consecuencias que nosotros estamos viendo, como Tier 1 que somos, eh, básicamente se centran en lo que he dicho. OEMS más focalizados hacia entender hacia dónde van los mercados, centrar sus modelos de negocio mejor y ser capaces de, de variar ¿no? y de ser flexibles para adaptarse a cómo evoluciona tanto la sociedad como, como el mundo de la movilidad. A nosotros esto nos impacta mucho porque ellos ya no pueden abarcar todo el portfolio que tenían antes. Si antes dedicaban tanto tiempo a hacer desarrollos o a fabricar in-house como hacían. Componentes de chasis, de body white o lo que fuera, todo eso poco a poco va cayendo al siguiente paso en la cadena de suministro, que seríamos el caso nuestro. ¿no? Significa que, como eso va a variar, si nos va a impactar más, si nos va a impactar menos, si ellos van a ser capaces de sacar más o menos eh, certidumbre de, del entorno en el que estamos, pues la verdad es que donde estamos a día de hoy la cosa es, es, no es fácil. Legislación. Insisto, de nuevo, no, no hay mucho que decir, todo el mundo creo que en esta sala lo entiende. Eh, mañana tenemos el eh, prohibimos el diésel, pasado mañana impulsamos no sé qué. Un montón de, de componentes a tener en cuenta. Y todavía más, los vehículos están cambiando. Si yo voy a un vehículo eléctrico y no tengo que meter un sistema de propulsión de combustión, la cosa se pone más sencilla. La cosa cambia. Ya. Yo no soy Porsche o yo no soy un Mercedes que puedo potenciar, eh, lo que te voy a dar, en... tengo que competir en otro ámbito. Es... Eso es otro de los puntos enormes. Estamos viendo muchos fabricantes que se están atreviendo a hacer tiradas grandes de vehículos que hasta hace poco no eran capaces, no eran cap ni se les pasaba por la cabeza. Entonces, la verdad es que quizás estoy siendo un poco... Um... Contundente con el mensaje, pero es lo que hay. Realmente estamos viendo. El jueves pasado salió una nueva actualización del, del informe que os he enseñado antes y las previsiones todavía varían más. Entonces, eh, de un semestre, de un trimestre, de un mes al siguiente, eh, realmente tienes que estar muy, muy, muy adaptado a, a tener esa flexibilidad. Por cierto, la palabra clave mía en, esta, en la presentación que os voy a hacer hoy es flexibilidad. No voy a ir tanto hacia la parte de eficiencias, que también, lógicamente, lo que a nosotros nos impacta, lo que va a mostrar y lo que va a, a convertirse en el factor clave de supervivencia es la flexibilidad, capacidad de adaptación. Como consecuencia de esos impactos, pues bueno, eh, lo hemos hablado, lo he comentado un poquito por encima. Hay un punto que me gusta mucho, que es precisamente lo que han hablado los compañeros antes, eh, que luego hablaremos. Datos, también. No tanto los, no solo los que nosotros consumimos o lo que nosotros aportamos, sino cómo compartimos con clientes. Y de todo tipo, podemos hablar de datos de previsión de demandas, de volúmenes de fabricación, como datos de, de calidad y de características de producto. O sea, son de todo tipo y es, por cierto, algo en lo que nosotros estamos también poniendo mucho esfuerzo. Dicho esto, me gustaría explicar un poquito una concepción que tenemos en Gestamp respecto a cómo entendemos nosotros la digitalización y la inteligencia aplicada a la industria. Creo, eh, hablar de digitalización industrial me parece que es un concepto muy amplio y muchas veces incluso puede llevar a error. A mí me cuesta mucho ir a, mis, a, las, a los jefes de fábrica de, de nuestra compañía a explicarles algunas cosas. Primero vienen siempre con, con una preconcepción de lo que eso va a ser y lo que les va a dar, pues a veces errónea a veces con más expectativas, a veces con menos. y es complicado hacer entender y estructurar bien lo que significa un camino de digitalización hacia la smart factory. ¿no? nosotros dividimos un poquito lo que viene siendo digitalización, algo que nosotros hemos arrancado desde hace ya casi cinco o seis años, diría yo, por necesidades de eficiencia energética. distinguimos lo que es transparencia, conexión, monitorización, en, en definitiva, pues el primer paso hacia la smart factory que es tener mis medios y mis, mis, mis medios de fabricación conectados y monitorizados, no únicamente desde el punto de vista del autómata o desde el bus de campo que sería la parte más digamos opaca para la gente que no tenga acceso al atrás de un ordenador, sino sacar toda esa información que tenemos, volcarla y empezar a generar valor de ella. ¿no? Aquí. Eh, os enseñaré después un poquito porque hemos hecho proyectos, yo diría, de, de todo tipo. Ya creo que nos queda apenas una sola tecnología dentro del grupo en la cual no hayamos hecho algún, alguna prueba de digitalización. Pero eso no es suficiente para dar la flexibilidad que necesitamos y para ser capaces de adaptarnos a lo que nos viene. Entendemos que eso nos va a reportar una mejora en el control, una mejora en la toma de decisiones y una mejora en la monitorización y, y bueno, en la eficiencia. Nosotros queremos ser fábricas más autónomas y, sobre todo, insisto en la palabra, flexibles. A eso solo podemos llegar, entendemos, desde un mundo superior al digital, y es lo que nosotros llamamos el Virtual Factory. Le llamamos Virtual Factory porque se aísla un poquito de lo que es la conexión directa a la propia fábrica, y generamos entornos virtuales donde empezamos ya no solo a reaccionar a estados reales de la fábrica, sino a provocarlos y a generar escenarios virtuales que me ayuden a mí a prever qué pasa si, qué pasa así si, qué pasa si esto, qué pasa si aquello. A día de hoy en empresas tan pesadas como las nuestras no podemos ir a una fábrica y decirle hazme tres pruebas a ver qué tal si cambias el layout. Porque seguramente nos dirán, mira, márchate tú a cambiar el layout de tu casa y ya me contarás. Hay que buscar entornos que no afecten a las fábricas y que a la vez sean fiables, lógicamente. El problema de la parte virtual es que yo puedo hacerme mis castillos en el aire. Si no lo no tengo bien validado el modelo, si no tengo algo muy realmente muy inteligente y muy fiable, tampoco puedo tomar decisiones, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por todo ello, los primeros esfuerzos quizás sea la, la construcción de toda esa base que que venimos haciendo en los últimos años nos está permitiendo empezar a hacer nuestros proyectos en la parte virtual la combinación de ambos mundos es lo que nosotros llamamos la smart factory Fina, no es el objetivo que tenemos bueno dentro de lo que es el, la experiencia que hemos tenido en Gestam como os he comentado hemos empezado sobre todo en la parte de conexiones entendemos que de nuevo volviendo al tema de datos no de nada vale hacer algoritmias, de nada vale hacer inteligencias artificiales y de nada vale hacer simulaciones si los datos de entrada no son fiables. A día de hoy, un MES, un RP, un sistema de monitorización de, de fábrica, entendemos que se queda corto. Tenemos que llegar a sistemas en, en el estado actual, lo que podemos encontrar en el mercado. ¿no? Tenemos que ser expertos nosotros mismos en hacer las conexiones a los, a los sistemas que tenemos en nuestras fábricas tenemos que conocer nuestros controladores tenemos que saber qué señales queremos sacar hablamos de miles de señales hablamos de muchas señales hablamos de muchas de frecuencias muy altas tenemos que entender tener criterio saber cómo catalogar saber cómo estandarizar las señales cómo montar los mensajes cómo montar las infraestructuras que van a sacar todos esos mensajes cómo almacenarlas dónde ejecutarlas edge mac cloud tenemos infinidad de posibilidades esos 100, más de 100 proyectos que llevamos hechos en gestam en los últimos 5 o 6 años, hay una cosa que sí que nos ha dado, y es conocimiento y criterio. A día de hoy entendemos casi al dedillo qué es mejor, en qué manera y con qué tipo de plataforma tiene más sentido conectar uno una de, una de nuestros equipos, una línea de fabricación, una línea de estampación, lo que sea. En paralelo, arrancando por separado y que ahora mismo se está empezando o hemos empezado a juntar ya, tenemos proyectos de simulación, de virtualización. Simulación en el sentido de tanto fábrica, procesos, layouts, eh, políticas de fabricación, políticas de lotes, políticas de stocks, de todo tipo. Y adicional, hemos desarrollado en, en casa y con proveedores, lógicamente, unas cuantas aplicaciones básicas, pues gestión logística avanzada y y cosas así vale hemos puesto aquí unos cuantos conceptos en los que nosotros hemos tenido experiencias y a través de los cuales hemos ido adquiriendo una visibilidad lo más completa posible de lo que es más relevante para la industria 5G hemos hecho algunos uh, proyectos de, de comunicación 5G pues testeando un poco lo que tenemos a, disposi a disposición a día de hoy que no es mucho todavía no pero bueno virtual commissioning tenemos big data tenemos cloud computing Sensórica, lógicamente, un poco de todo. Con todo ello, una representación eh, un poquito artística, diría yo, de lo que creemos que puede llegar a ser la o cómo entendemos que la fábrica del futuro tiene que ubicarse en el ecosistema, digamos, de una cadena completa de suministro. Aquí eh, lo que pretendemos eh, representar es que todas las fábricas, ya eso lo tenemos muy claro, van a estar todas ellas conectadas. Y con un grado de conexión que todavía no hemos sido capaces de prever. A día de hoy, nosotros, de hecho, no tenemos una sola fábrica completamente conectada. Vamos a una fábrica aquí en Estampaciones de Vizcaya, a una fábrica en Estados Unidos o en China. Aquí te conecto esto, aquí te conecto aquello, dependiendo de requerimientos. Lógicamente, no tenemos recursos para, para hacerlo todo de, de golpe, ¿no? pero sí que es cierto que preveemos que eso va a llegar. Será un poquito antes, un poquito después, pero va a llegar en el muy corto plazo. De nuevo, el volumen de datos que vamos a, a estar generando, manipulando, almacenando y procesando es enorme. Con lo cual, tenemos que, de nuevo, como comentaban los compañeros, tener muy, muy clara qué estrategia vamos a utilizar, qué sistemas, qué plataformas, para qué queremos todo esto, claro. ¿Vale? Y todo ello nos va a permitir eh, ir a unos entornos y a, unas, eh, a unos gestores virtuales, le llamamos nosotros. Eh, completamente heterogéneos en cuanto a la entrada de datos, con muchas funcionalidades, eh, con mucha autonomía, con mucha predicción. queremos que nuestros técnicos y nuestros expertos en logística, mantenimiento, en producción estén pensando mucho más en predicciones, en diseño, en, en expectativas, que en tareas rutinarias o en tareas o en ejecutar simplemente alertas que poco a poco vemos que se puede hacer. y es aquí donde empezamos a hablar ahora sí de toda la componente de inteligencia artificial. ¿Vale? O sea, nosotros entendemos la componente o la inteligencia artificial como, como un compendio de funcionalidades que las máquinas y la programación nos puede dar, yendo desde las reglas analíticas más sencillas, un what if o un rango o una alerta X, que pueden estar corriendo tanto en el propio controlador como en, en sistemas cercanos hasta modelos avanzados, tanto de Machine Learning, Deep Learning, modelos de simulación estocásticos, todo ese conglomerado de diferentes tipos de inteligencia es la que tenemos que tener muy claro dónde, cuándo y cómo combinan entre ellas. ¿no? no entendemos la fábrica del futuro sin eso. Hemos puesto en el título la inteligencia artificial como factor que lo va a impulsar, es un factor sine qua non, lógicamente, no es el único. Tenemos mucho que hablar de comunicaciones, tenemos mucho que hablar de los propios datos en sí mismos, pero desde luego la inteligencia artificial es, es condición imprescindible. ¿no? Este es un ejemplo de monitorización de fábrica, fábrica real, de hecho, eh, que se ha hecho hace un año y pico. Es un poco como entendemos que va a ser, que tenemos que... Es lo que tenemos que dar a nuestras fábricas para que terminen siendo realmente eficientes. ¿no? Sistemas donde podamos combinar monitorización, conexiones, con previsiones, con escenarios virtuales, todo ello. ¿vale? Entonces, eh, predicciones de alarmas, estatus, eh, eh, desviaciones de eficiencias, desviaciones en adherencia, un poco de todo. Todo ello, ya para voy, te voy a ir terminando, el... otro de los conceptos que en industria tenemos que tener muy muy claros es que muchas veces avances en ingeniería, avances en equipos tanto de, de cualquier tipo, ya sea de reconocimiento visual, cámaras inteligentes, sistemas de calidad, sistemas de fabricación avanzados. Muchas veces, eh, si, no los, eh, si no somos capaces de aplicar por encima capas de software que realmente saquen el, al extremo el partido que todos esos equipos nos pueden dar, no vamos a sacar todo el partido que nos podrían dar. Me explico un poco mejor. Nosotros tenemos, no podemos seguir pensando en las fábricas eh, como un compendio de equipos pesados que montamos para fabricar una tirada x. La ingeniería en sí misma está cambiando, tiene que cambiar, tiene que flexibilizarse, tiene que hacerse mucho más modular, mucho más autónoma y mucho más inteligente. La inteligencia se puede quedar abajo, en el medio, o la podemos traer a entornos más propios donde combinemos con otros datos, otras fuentes de datos y otros softwares. Que no sean específicos de la máquina entendemos que solo la combinación entre ambos mundos ese toma y daca del software no es capaz de darme esto la ingeniería es capaz de darme aquello solo cuando combinemos las dos y las tengamos las dos muy muy presentes y subiendo las dos en, en ese eh, en ese grado de inteligencia es cuando vamos a llegar a, a sistemas realmente avanzados ya no pensamos insisto en fábricas enormes con eh, medios de fabricación muy costosos que requieren tiradas de volúmenes enormes, no saldríamos adelante. Eso significa que la propia fabricación, la propia industria se está transformando, pero se está, se está transformando hasta el punto en que tú vas a entrar en una fábrica y ya no vas a reconocer lo que es. Hasta ahora entrabas, veías y reconocías. Esto, las posibilidades que nos está dando ya tanto la digitalización como la, como la inteligencia, Va a hacer que nuestras, el, nuestros modelos de negocio, nuestros modelos de fábrica, cambien muchísimo más, desde luego hacia, hacia puntos mucho más flexibles. Esto es un sistema mucho más modular, esto es un sistema conectado en línea. ¿Vale? Con todo ello, bueno, únicamente como conclusión de, de todo esto que os he dicho en poquito tiempo, eh, lo que podemos aportar ¿no? como experiencia de, de estos años que llevamos haciendo todo esto, es que. Hay que invertir en experiencias, hay que invertir en conocimientos y hay que eh, invertir tiempo y recursos a tener personas dedicadas a conectar mi industria con todo eso que, está, que, es esta, que nos rodea, ¿no? la parte de digitalización. Yo vengo del mundo de la industria, de hecho, y generar puentes entre lo que es la propia fábrica, el mundo de la grasa, que digo yo, con el mundo de la tecnología, no es nada fácil. Nuestros directores de fábrica tienen que proteger y cuidar al cliente, a sus resultados y a su plantilla. Y eso es, lo que, eso es lo que, al fin y al cabo, les va a llamar a dar un paso o no dar un paso a la hora de poner un recurso. ¿no? Entonces, hay que realmente entender quién, quién lo va a coger. No estamos hablando de una aplicación en un móvil que un, un adolescente va a utilizar para hacer un juego X. Estamos hablando de, de personas que tienen que tomar decisiones de si invierto o no una tecnología. ¿no? Eso significa que, que, lógicamente, a nivel cultural, tenemos que adoptar y tenemos que aceptar que hay un grado de riesgo que, que está ahí. No podemos pretender estar ¿no? innovando y a la vez yendo sobre seguro y buscando retornos al trimestre o buscando... Hay una componente de riesgo que entendemos que tiene que estar siempre. ¿no? Ahora, se está dando, ahora se está dando el momento perfecto, entendemos, para, para empezar a meterse y para empezar a arriesgar en este mundo porque están llegando nuevos productos, están llegando nuevos tipos de vehículos, están llegando nuevos modelos de negocio. Entonces, es el momento ideal ¿no? para pensarlo muy, muy bien y empezar a transformar y adaptarnos a todo eso que está llegando. Y por último, y para cerrar, entendemos que en el mundo de la innovación, digitalización, transformación, de la industria, hay que pensar más en estratégico. ¿no? Hay que intentar realmente hacer el esfuerzo de voy a ver dónde quiero estar. Voy a asegurar que de aquí a 5 o 10 años voy a estar aquí. Y luego ya veré cómo llego hasta allá. Pero me aseguro que la prioridad en la toma de decisiones es la estrategia. Y en segundo plano, lógicamente, los retornos, los resultados, el valor, todo ello. Esto es un poco lo que tenía que deciros. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Eh, luego vamos a tener la oportunidad de hacerle alguna pregunta a Sergio, porque va a participar en, en la mesa redonda. Y ahora eh, cedo el paso a Carlos. Eh, Carlos nos va a hablar sobre las tecnologías cuánticas y este, este valor transformacional que pueden tener también en, el, en todo este contexto de la, de la aplicación de la inteligencia artificial en sectores productivos. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Antes de empezar, os quería plantear, ya que llevamos casi dos horas y soy la parte entre el café, si os podéis levantar un segundo todos, si os apetece y volver a sentaros, que nos corre un poco la sangre, y recuperar un poco de atención, que llevamos casi dos horas. Muchísimas gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias a Tecnalia, y a Joseba, a Oscar, por este privilegio de, de compartir con vosotros mis experiencias. Primero, presentarme, como ya ha dicho Joseba, eh, soy una apasionada de cómo las tecnologías y las nuevas formas de colaboración pueden acelerar eh, la sociedad a una sociedad más justa, próspera y sostenible, basada en datos. Y aumentada con la inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, entre otras. Tengo el privilegio de haber trabajado en grandes corporaciones internacionales, liderando y compartiendo con otras grandes personas y líderes proyectos en innovación e investigación. Y hoy me gustaría compartir con vosotros parte de ese aprendizaje eh, y luego también poder generar opiniones y conversaciones en, en la networking y la comida. Estoy empezando un ciclo de hace unos meses de emprendedor, investigador de impacto, uniendo los tres conceptos que os he dicho, con este foco de, de intentar acelerar la transformación sostenible de la sociedad en diferentes ángulos, como veremos. Y hoy me gustaría compartir con vosotros tres cuatro puntos. Uno, qué son las tecnologías cuánticas, eh, más que qué son, para qué sirven y en qué estado están, cómo se pueden cómo, cómo tienen convergencia con otras grandes tecnologías eh, como la inteligencia artificial y también los datos. Y cómo tienen que impactar, y me encantaría también saber vuestro punto de vista, en, en la necesidad de generar una sociedad más sostenible eh, medioambiental, económica y social. Bueno, tecnologías cuánticas. Aquí empieza el reto. Nos podríamos pasar varias horas intentando explicar qué son las tecnologías cuánticas. Estamos en la segunda generación. Antes de empezar las tecnologías cuánticas tendríamos que entender la mecánica cuántica. Pero os propongo que no os perdáis mucho en eso, que entende, intentamos entender. Eh, cómo se utilizan. Yo siempre suelo utilizar el ejemplo que no mucha gente sabe cómo funciona Internet, pero todo el mundo podemos tener opinión de diseñar una aplicación móvil. Pues aquí os una vez más os lanzo la propuesta de que nos enfoquemos en para qué sirven y en qué estado están. Si no siempre podemos acudir a Richard Feynman, uno de los mejores físicos del siglo pasado y de mis físicos favoritos, que decía esta frase que la leo que si alguien dice que entiende la computación o sea, la mecánica cuántica o está loco o miente. Entonces, vamos a volver para atrás para un poco leer el mapa. Las tecnologías cuánticas de esta segunda generación se pueden dividir de diferentes maneras, pero una división es computación cuántica, cómo puedo generar problemas hasta ahora inabarcables, de manera más eficiente, eh, más rápida, o inabarcables, como he dicho, comunicación, cómo puedo tener comunicación segura, por características también de la mecánica cuántica. Cómo puedo hacer simulación de entornos que la naturaleza funciona con, con comportamientos cuánticos, y hasta ahora la estamos midiendo y también intentando simular de manera digital. Y también la sensualización, cómo intentamos medir la naturaleza de manera analógica y digital cuando sus propiedades son cuánticas. Voy a poner el foco en la computación cuántica eh, y voy a intentar explicar. De una manera intuitiva, y perdonad los físicos eh, y matemáticos por las patadas que voy a dar a la realidad, pero para que sea aproximada, la computación cuántica se basa en varios principios, pero vamos a centrarnos en dos, la superposición y el entrelazamiento. Voy a pasar esto muy rápido, pero que quede como parte de conocimiento inicial y sobre todo anécdota. La superposición es, en un bit tengo un estado 0 y 1, en un qubit, que es lo que se basa en la computación cuántica, tengo una superposición de estados, una probabilidad de que esté en 0 en 1. Imaginaros si ahora mismo pusiera una moneda aquí a rodar y hacer esa visualización mental, por favor. ¿En qué estado estaría la moneda? ¿En cara o cruz? Durante un rato estaría en una superposición de estados hasta que se cayera o yo la tumbara. Pues los qubits, de alguna manera, funcionan de manera similar. La segunda sería la superposición, el entrelazamiento. Voy a hacer también un ejemplo un poco burdo. Pero imaginaos que vais a pedir comida para llevar y en el restaurante pedís un pincho de tortilla, unas croquetas y os las devuelven en el mismo paquete. Paquetes iguales, idénticos. Si sabéis que le dais a un compañero o una compañera, en el momento que tú abras el paquete, sabes instantáneamente que tiene la otra persona. Uniendo, eso es una aproximación muy simple de entrelazamiento. Un Uniendo estas dos cualidades lo que conseguimos es tener una capacidad exponencial de computación. Y ahora vamos a centrarnos en para qué sirve. Eh... Bueno, antes de centrarnos para qué sirve, me gustaría también adelantar la evolución que estamos teniendo en los últimos, sobre todo 20 años, y por qué ahora, de la computación cuántica. Eh, la computación cuántica empezó en el siglo pasado. Tenemos un español, Nazo que es uno de los padres de la computación cuántica, y es un privilegio porque ha quedado, como se suele llamar en el ecosistema, la Quantum Spanish Mafia. Eh, la gran, es impresionante ver el talento español cuántico en todo el mundo, en todas las startups de nivel o empresas. Encuentras a un líder español o a alguien en el equipo teniendo gran, gran relevancia. Llevamos, como veis, casi más de 20 años avanzando. Parte de los avances es la capacidad que se ha generado en los últimos 25 años en poder tratar partículas cuánticas, un fotón, un electrón, de manera individual. El ejemplo también muy burdo, que me lo explicaban y me que lo no entendieras, como si pudiéramos manipularlos con palillos chinos. Antes eran en grupos. Eso ha permitido que podamos tener estos qubits. Como veis, ahora mismo estamos en un camino de intentar generar más qubits. Lo interesante es que esta escala empieza a ser exponencial, que también se repite en otras escalas, que, es que estamos acostumbrados a pensar que las cosas parecen de manera lineal, pero la realidad es que está pasando de manera exponencial. Es importante entender los diferentes tipos que tenemos de arquitecturas de computación cuántica para entender el progreso que vamos a tener. Ahora mismo tendríamos tres grandes líneas: lo que se llama el ordenador cuántico de propósito general, o los quantum gates. Se espera que esté entre 2025, 2030. Hay bromas que siempre está a cinco años o tres años. La realidad es que ahora tenemos una inversión también geopolítica. Estamos viviendo una especie de proyecto Manhattan y Apolo juntos. China, Estados Unidos, India, Canadá, tanto inversión pública o privada. Imaginaros el que el gobierno que tenga la capacidad de utilizar tecnología cuántica para mejorar logística en temas de defensa temas militares o temas sociales, genera una gran ventaja y no, y no solo ya para poder romper comunicación de, de otro país, eh, y también la parte pública del gran rendimiento que puede tener para la industria. Pero es importante entender este crecimiento. El segundo cap, conjunto de ordenadores cuánticos eh, son los que se llaman anillers, que serían como un subconjunto o un pequeño ordenador cuántico muy reducido que solo sirve para un conjunto de cosas. En este caso son para resolver problemas de optimización o simulación. Seguro que muchos de vosotros me encantará luego también poder hablar o compartir con los que estáis viendo en streaming la cantidad de problemas que en vuestro día a día, en vuestra industria o en vuestro negocio son de optimización y de simulación. Por eso es muy prometedora la visión de los cuantos, los ordenadores cuánticos de propósito general, pero muy excitante la capacidad de empezar a utilizar ya mismo los ordenadores cuánticos Anilin de propósito específico para resolver problemas de optimización y simulación. Repito que son para mí uno de los conceptos más importantes ahora mismo y hay una gran evolución con estos ordenadores cuánticos a podemos empezar a tener mejoras de optimización y simulación para resolver problemas más rápidos o de manera más precisa o problemas que hasta ahora mismo por combinatoria eran inabordables en el tiempo. Bueno, una visión muy rápida para que también tengáis una impresión de cuál es el stack o el conjunto de una manera vertical de computación cuántica. Tendríamos la parte de... Física, lo que es intentar tener qubits, es uno de los temas más complejos porque, porque es bastante complicado preservar que eh, no, se, no se generen errores y tener aislados lo que es el qubits y entrelazados. Eh, la esperanza es el esfuerzo que está haciendo a nivel ingeniería y también física para poder escalar y tener cada vez más qubits. Hasta tener la parte de control, hasta llegar a la parte que a mí me parece más interesante en estos momentos, o todas son interesantes. La parte de modelos, cómo se pueden hacer más modelos para resolver diferentes tipos de problemas. Una visión también para después de entender, como veis, visión de que es un ordenador, qué tipos de problemas se pueden resolver, qué evolución podemos tener. Esto es un mapa inicial, yo creo que es de hace seis, siete meses, de marzo, de abril, perdonad, diferentes capas de diferentes actores a nivel mundial, faltan los asiáticos, sobre todo China, que es uno de los grandes líderes mundiales que están tratando en la parte de hardware, software o aplicaciones. Seguro que reconocéis eh, en la parte de arriba muchas marcas, que son las más conocidas. Todas estas compañías, de una manera más fuerte o más tímida, ya están haciendo grandes experimentos o pruebas de concepto cerca de ponerlas en producción de utilización de tecnologías de computación cuántica. En muchos casos los problemas de optimización que son los más cercanos están en producción y en otros la carrera para eh, lo que se llama el quantum ready journey. Cómo estamos preparados a nivel de talento, capacidad, partners, comprensión para generar también el quantum mindset en toda la organización para poder utilizar esta super herramienta para los retos y oportunidades que tiene cada una de las industrias. Esta es una para mí de las slides que me gustaría dedicar algo más de tiempo y también más atención, que es los problemas, que se puede resolver ahora mismo. Y vamos a ir combinándolo también con la parte de Machine Learning, para mí fundamental, y por supuesto datos, que hemos visto en la primera sesión. Me ha encantado la sesión de los datos, es otra de mis mayores pasiones. Pero vamos a ver, simulación, toda la parte química, medicamentos, manufactura, al final, el mundo está hecho de partículas, eh, proteínas, moléculas. Combinarlas, y ayer discutíamos en, en un caso muy interesante con temas de biotecnología, es uno de los temas más complejos que más tiempo lleva para generar un nuevo fármaco, un nuevo producto químico, un nuevo material. Ahora mismo podemos acelerar la capacidad de simular los comportamientos de diferentes partículas, moléculas o proteínas para descubrir nuevos medicamentos, materiales o fertilizantes. Optimización es uno de los casos que más me apasiona, eh, los más obvios, en finanzas, que es donde dedica mucho tiempo en los últimos años. Al final un, una gestión de portfolio es combinar elementos, riesgo, resultado, fees de compra-venta. En cuanto un es más de X elementos la combinación eh, explota en los ordenadores actuales. La computación cuántica permite eh, la optimización poder resolverlos de manera una vez más, más rápida o más, más precisa. Eh, machine learning. Machine learning es una de las grandes promesas de cómo la computación cuántica, que es el quantum machine learning, puede llevar la inteligencia... O la sabiduría que generan los sistemas inteligentes, y sería un gran reto definir inteligencia y sabiduría, eh, aumentando por esa capacidad que tenemos de computación. Pero algo más cercano es lo que a mí me gusta mucho, como se llaman, que es Quantum Enhancing Machine Learning. Muchos de los problemas de Machine Learning actuales se basan en entrenar un conjunto de datos, saber cuáles son las variables que generan más eh, impacto en el modelo que quieres entrenar. Es un problema de optimización. Entonces, pues utilizando la optimización actual, de computadores cuánticos, en especial los anilers, es bastante posible, ya hay pruebas reales que demuestran ventaja, generar mejores sistemas de machine learning aumentando en su precisión o en la velocidad del entrenamiento. Como comentar alguna industria para mí espectacular, la, la de optimización de viajes, logística, movilidad, movilidad en general. La movilidad en general en muchos casos es. Decir un problema de, de combinatoria, tengo que ir n puntos, el problema típico del viajero. Yo quería poner también otra visualización mental para in, intentar expresar cómo funcionan los ordenadores cuánticos. Imaginar que tenéis que ir a un supermercado o una ruta logística a clientes. Vamos a poner ejemplo, el ejemplo del supermercado. Tenemos una lista de 50 elementos y queremos maximizar el tiempo que vamos a tardar en comprar todos los elementos, teniendo un mapa del supermercado, sabiendo la distancia que hay entre un, la entrada y el primer elemento, o los n elementos o productos que quiero comprar. Si os planteáis, seguro que algunos tenéis mucha experiencia en este campo, es un problema muy complejo. Tienes que calcular, o bueno, los ordenadores actuales funcionan calculando uno por uno todas las posibles combinatorias de manera secuencial. Primero cojo un elemento, voy al primero. El segundo elemento, después el segundo. Y así tengo que hacer todas las combinaciones cogiendo cada elemento como primero segundo. Sale un número enorme. En los ordenadores actuales, como decía, tienen que probar todas las opciones. Un ordenador cuántico, y una vez más, perdonad los físicos o los expertos en la materia, es como si creáramos n universos y de un golpe probáramos todas las opciones. Para que entendáis un poco el orden de magnitud que hay de diferencia en la posibilidad de resolver problemas en este caso de optimización. Bueno, antes de la última parte de la, de la exposición, me gustaría compartir con vosotros también cómo abordar toda esta nueva oportunidad que parece excited, parece también inabarcable. Con diferentes técnicas que a mí me han servido mucho en mi carrera. Primero, como ya hemos comentado, intentar entender en qué horizonte temporal de impacto estamos. Es muy importante no generar frustraciones en cuándo algo va a tener aplicabilidad real en una industria. A mí siempre me ha servido mucho entender cuándo se está intentando utilizar una tecnología para resolver un problema actual o cuándo la tecnología, que es lo que genere probablemente los ordenadores cuánticos de propósito general, va a generar nuevos mercados. Si nos vamos al año 60 y algo, o 90 y pocos, con el comienzo de Internet o de TCP y IP, Prever la cantidad de sectores nuevos que va a generar la sociedad de información es imposible. Estamos en un momento actual. Podemos intentar prever algunos de los casos que puede mejorar, que está mejorando, pero la realidad es que va a generar una explosión de nuevos casos y probablemente nuevas industrias o producción de industrias actuales. Segundo, para mí es importantísimo entender qué parte de, entendemos del problema y qué parte de madurez hay en la tecnología, en este caso, y una vez más combinándolo con inteligencia artificial y datos. Para intentar entender si hay que hacer investigación básica, aplicada, si tenemos que hacer equipos internos, colaboración. A mí es una de las grandes técnicas también de, de gestión de investigación e innovación que me ha ayudado mucho a generar un portfolio equilibrado de apuestas, que sea también con la visión financiera. En la parte derecha, que sean Las Perlas, y no sé si alguno estáis familiarizado con estos entornos, son proyectos. Donde la tecnología se entiende retornos de eficiencia o de nuevos ingresos bastante interesantes, pero con una factibilidad algo sí, posible Y las ostras, que es proyectos de un retorno espectacular, pero con una complejidad ahora mismo muy elevada y una probabilidad de, de éxito también baja. ¿Cuánto ahora mismo está entre perlas y ostras? Para fijar dónde estamos. A esta variable, ya para terminar los últimos tres minutos de probabilidad de éxito y resultados, me encantaría también comentar con vosotros y compartir una de mis pasiones y también con mucho esfuerzo, cómo ya no podemos medirnos solos por variables de eficiencia, ahorro de costes o mejor servicio a nuestros clientes, más clientes, como tenemos una necesidad actual que está empujada por tres fuerzas, el consumidor, los ciudadanos, los reguladores y el capital público y privado. Que es, en un caso, la crisis eh, medioambiental y, sobre todo, el foco en que ya no vale generar solo maximizar el retorno a nuestros inversores. Tenemos que intentar maximizar el retorno a todos los actores, la economía de stakeholders. Seguro que me encantaría saber vuestras opiniones. Es, como decía, mi foco actual de cómo utilizar tecnología con, con, con esta misión. Me ha gustado mucho ver el, la palabra moonshot en la presentación de cómo tenemos ahora para 2030 grandes moonshots en el mundo que tenemos, yo creo que una. Privilegio y una responsabilidad de intentar lograr. Y aquí la tecnología, en concreto Quantum y AI, lo decía el CEO, el presidente de Alphabet, cómo está década va a ser AI, que va a generar más impacto que la electrificación que vimos en, hace dos siglos o en el siglo pasado, y combinado con Quantum, tanto separado y combinado, van a ser las dos grandes tecnologías que van a generar ventajas y disrupción exponencial. Sé que es una palabra muy utilizada y por eso la enfatizo. Pero bueno, ¿cómo podemos intentar que estas dos tecnologías no solo nos generen ahorro de costes? si mejores servicios sino también retornar el valor a todos actores de la stakeholder economy a mí me ayuda mucho pensar en la parte medioambiental social y económica unos indicadores para ver la presión que tenemos que no solo que parezca como muy bien que duramos bien Europa tiene el green deal misión 2030 en movilidad que hemos visto ahora en Amsterdam uno de los retos es reducir las emisiones de carbono en 50% comparado con 1990 es un reto que luego me encantará comentar Cómo de complejo es. Eh, en este caso, la eficiencia en rutas, que es un problema complejísimo y tenemos cada vez más movimientos, más interacciones con coche compartido, es una de las grandes promesas con inteligencia artificial para ayudar a conseguirlo. Eh, bueno, diferentes partes de, del green deal, economía circular, eh, mejoras en los sistemas de, de farming, mejores chemistries, salud para todos. y Una vez más, capitalismo de stakeholders. NetAsian Europe, seguro que estáis todos muy interesados en los ERTES, ERTES perdonad, eh, los diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales. Gran parte de los fondos, una vez más, están orientados y los capéis que son para mitigar la crisis o el, los Climate Goals, innovación y desarrollo con estos objetivos que también estamos viendo en, en diferentes foros. Por supuesto, los Sustainable Development Goals, que seguro que también habéis visto los 17 proyectos en muchas ocasiones. Pero también el capital una vez más privado, el consumidor, los partners, el capital público van en esta dirección. Y una de las áreas que tenemos de foco, y me encantará compartir con vosotros es cómo las tecnologías pueden ayudar a conseguir estos objetivos teniendo negocios sostenibles socialmente, medioambientalmente y por supuesto económicamente. El último ejemplo, eh, no sé cuántos conocéis los informes no financieros Environmental Social and Governance, SG. ¿Alguien? ¿Nadie los conoce? Bueno, eh, muchas de las métricas, como veis, es un tema que si reduces tú, por ejemplo, tus emisiones, accedes a mejor coste de capital. Eh, para que veamos la métrica financiera de, del uso de estas tecnologías, por supuesto, la social y de gobernanza. Eh, nosotros en, en esta nueva fase, en Qcentrate, estamos intentando dedicar esfuerzos y colaborar con diferentes stakeholders, y por eso es un privilegio también estar aquí, para intentar ver y agrupar el conocimiento que hay de cómo la computación cuántica y AI puede ir, ir ayudando. En cada uno de estos objetivos. Eh, hemos trabajado bastante en hacer colaboraciones y publicaciones. Este es un ejemplo de cómo puede mejorar a las ciudades sostenibles y comunidades sostenibles: desde mejorar el tráfico, mejorar la generación de cemento, los fertilizantes, eh, nuevos sistemas catalizadores para eh, depurar agua. O sea, hay muchísimas posibilidades de generar grandes negocios, grandes evoluciones, incluso cumpliendo estos objetivos. Y bueno, para terminar, sé que esto es también a los matemáticos que, eh, que es muy, muy, muy aproximado, pero es una manera que a mí me gusta mucho expresar la capacidad que tenemos ahora y el impacto que va a generar, viendo desde el punto de vista de oportunidad, competición, esta convergencia de tecnología. Y para terminar, que me encantará también compartir con vosotros en el network y en el café y, y luego por internet o en la comida, diferentes puntos de cómo generar este valor sostenible y sobre todo, que la exponencialidad es espectacular, pero que tenemos que tener todos una responsabilidad enorme para que esto sea de una manera ética a, a la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos a hacer un, una breve parada, 15 minutos. Eh, más o menos hacia las 12 y 3, 12 y 5, daremos pie ya, damos paso a Xavier y arrancamos ya la segunda parte del evento. Os en bueno, Ojarey Tucogú, Villarre en Parte Unetan, de Waldebatetic, tenemos por un lado un keynote de, también corto de Xavier Michelena, eh, director de ciberseguridad en Accenture, y nos va a hablar sobre ciberinteligencia. Es decir, vamos, ahora vamos a atacar eh, la perspectiva de la IA, pero también desde el punto de vista de la... De la inteligencia de la ciberseguridad de la resiliencia de la empresa etcétera y posteriormente vamos a dar ya paso a eh, en realidad dos mesas redondas porque por limitaciones de espacio vamos a tener que hacerlo eh, en dos en dos lotes así que Xavier el espacio es tuyo buenos días good morning everyone eh, nada, es un placer estar aquí con vosotros. Me quito la mascarilla porque, pues sabéis que en seguridad el tema de Anonymous siempre es un tema complejo y creo que es importante saber dónde dónde estamos. Y sobre todo, eh, yo siempre digo pues a mis compañeros de, del entorno que siempre estamos dejando la ciberseguridad en el último momento, ¿no? Y cuando cuando vi el programa de hoy dije creo creo que estamos en la misma línea de siempre, pero afortunadamente yo creo que somos los últimos porque mis compañeros Lars, Silvia, Carlos, Sergio, yo creo que nos han puesto en cuestión de, de lo que es el concepto de evolución de la ciberseguridad a lo que es el modelo de ciberinteligencia. Como sé que no tenemos mucho tiempo, voy a intentar ir rápido y, sobre todo, dividir la presentación en tres aspectos fundamentales: entender dónde estamos, es decir, dónde está la seguridad, la ciberseguridad, la ciberinteligencia, valorar de verdad esto como un concepto de inversión y no pues por algo que pueda yo contar, sino por lo que dicen los CEOs de las grandes empresas mundiales y, por último aplicar directamente lo que tiene que ser la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, a cómo tenemos que abordar la seguridad o cómo estamos abordando la seguridad desde el ámbito de, de Accenture. Eh, definir seguridad es un concepto de, de percepción, ¿no? cuando, cuando alguien está seguro lo que percibe es que no tiene un riesgo. ¿no? Definir la ciberseguridad, bueno, pues hay muchos, muchos elementos en el diccionario, si vais a la Wikipedia, es, decir, es entender que estamos en un ámbito digital y que tenemos que proteger, unas infraestructuras. ¿no? Y cuando, cuando se planteó la ciberseguridad como un modelo, se ha hecho siempre pues, en un concepto tecnológico, es decir, cómo somos capaces de poner puertas al campo. ¿Eh? Es decir, las puertas blindadas nos parecían que era pues, el elemento esencial si queríamos de verdad gestionar lo que tenía que ser por pues, la seguridad de nuestra información o nuestras infraestructuras. Hoy vamos un poquito más hacia adelante. ¿no? Yo llevo hablando de ciberinteligencia como unos cuatro o cinco años. Nadie sabemos qué es. La ciberinteligencia, yo creo que es una definición que está también en construcción. O sea, probablemente si le quitamos la parte ciber y nos vamos eh, hacia la historia, pues todos pensamos que la inteligencia es algo que se aplicaba pues, a nivel de países, en el mundo del, del espionaje, ¿eh? las fuentes humanas de información, sobornos con el objetivo fundamental de anticiparme directamente en algo. Las grandes empresas sabéis que la, la inteligencia es clave cuando estás compitiendo en grandes entornos y en grandes sectores, pero la palabra ciberinteligencia no es más que el resultado de un modelo de, de aprendizaje, es decir, es intentar aplicar el conocimiento, lo que son los hechos ocurridos, los riesgos, las diferentes fuentes de información. Es, es, un, es un data space, hemos hablado del, del data space, es un data space colaborativo, es decir, es un conjunto de data space donde estamos colaborando que nos permite tomar decisiones. Es decir, las herramientas nunca van a tomar... Decisiones siempre seremos las personas las que tenemos que tomar decisiones y la clave de esto es poder decidir cómo hacer mi negocio, cómo hacer mi comunicación con terceros de forma segura, poder transmitir la información y los datos de forma segura. Creo que eso es un poco la clave de lo que tenemos que hacer. Y permitirme hacer un guiño, siempre, siempre lo hago, pero hoy que estamos aquí y que está el Festival de Cine encima de la mesa, un guiño a lo que es la ciencia ficción y es la realidad. Y, y los que tenemos una cierta edad, vimos en su día Juegos de Guerra. Y por lo menos personalmente nunca pues, entendí que este era un concepto de ataque a lo que hoy conocemos como una infraestructura crítica. Es decir, cómo los sistemas electrónicos entonces nos podían permitir atacar directamente pues, un sistema X, de gas, de energía, de otros elementos. Pero a lo largo de la historia del cine nos han ido contando qué es lo que viene, nos han ido contando con qué vamos a convivir. Es decir, la primera transformación digital se ha hecho probablemente en el ámbito de, de la ficción. ¿eh? Y desde lo que es la suplantación de identidad. Uno de los elementos claves hoy pues, a la hora de relacionarnos en el mundo digital, a lo que es el ataque directo a los BIP, al CEO, al Firewall, pues una, una película interesante en donde se secuestra directamente pues, a la familia del CEO con el objetivo fundamental de acceder pues, a la información crítica de la entidad financiera, la jungla de cristal 4.0, hoy estamos hablando de la hiperconectividad, de lo que es el mundo de la conectividad industrial, yo creo que es el primer ejemplo de cómo se puede gestionar o cómo se puede incidir. En un sistema de tráfico, en un sistema de aguas. Yo pongo la jungla siempre porque, además, en el año 2007 en España salió el Real Decreto de la puesta en marcha del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Y en el año 2007 vimos la jungla de Quintana 4.0. Es decir, hay un paralelismo, si queréis ya, entre lo que es ficción y lo que es realidad. Y si vamos avanzando, y yo terminaría en Fast Furious 8, que es atacar directamente pues, un coche autónomo, es decir, la realidad ya está por delante de, de la ficción. En este momento, la velocidad del cambio la agilidad, la flexibilidad que ha hecho Sergio este antes, nos lleva a entender que lo que está ocurriendo está por delante de los guiones que nos propone muchas veces el entorno de, de, del cine, en este caso. ¿no? Mi experiencia, yo empecé en Internet en el año 95, pues con esa ilusión de intentar transformar lo que era pues el modelo de negocio de, de los clientes, y me encontré con otro escenario que me llevó pues, a trabajar en seguridad desde finales del año 99. Y esta es la foto de lo que estamos viviendo, es decir, eh, empezamos en la época... Romántica cuando los técnicos, los expertos, los hackers, los white hackers nos enseñaban que se podía llegar directamente a información crítica, nos levantaban la mano diciendo: cuidado con lo que estáis construyendo, que realmente podemos tener un problema a lo que se ha convertido en un negocio. Es decir, hemos pasado pues, a la edad media de los virus, hemos pasado a los gusanos, de los gusanos al malware, del malware al fraude. Es decir, hoy tenemos una industria dentro del ámbito de lo que es el cibercrimen gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, el IoT. Es una fuente de información, es una fuente de protección de, de, de información para los malos. La inteligencia artificial es una herramienta que utilizan de forma directa para automatizar, para flexibilizar los modelos de ataque. Es decir, todas las nuevas tecnologías es lo que ha cambiado, lo que es el escenario que tenemos en el ámbito digital. No solo estamos transformando la sociedad y los negocios, sino que estamos dando también cabida a una nueva economía. Eh, las estadísticas del año 17-18 decían que en el año 21 el coste de la ciberinseguridad. Vamos a poner el IN y va a ser de 6 trillones de dólares. En el 25 ya se estima en 11 trillones. Si fuera un país, sería la tercera economía del mundo, detrás de China y Estados Unidos. Pero hay que pensar que esos 11 trillones nos los están quitando a nosotros. Es decir, no es un concepto de productividad, es un concepto de pérdida de negocio por parte de las compañías. Por eso es importante que entendamos que la seguridad tiene que abordarse de una forma absolutamente diferente. Este mapa que aquí está estático, vais a Internet, vais pues, a este tipo de mapas, el de North, eh, aquí pues, a una serie de compañías que están dentro del ámbito de la red, Kaspersky, NCC, vais a ver que el mapa del tiempo, vamos a llamarlo así, es de cambio climático. Es decir, los ataques que tenemos hoy en día dentro, dentro de la red son infinitos. Se dice que cada segundo existen tres ataques de ransomware. Multiplicar por minutos, multiplicar por otros elementos, y a partir de ahí, aplicando inteligencia artificial, machine learning, nos están atacando a todos. ¿no? Generalmente, pues el 80% de, de las víctimas somos inocentes. Es decir, no éramos un objetivo, pero hemos tenido la mala suerte de haber caído directamente pues, en un tipo de ataque, en un phishing, en un malware, en pinchar directamente un link porque alguien nos ha dicho que vamos a tener un premio, un éxito. Es decir, esta es la foto que tenemos, este es el mapa que tenemos. Y este es el que me, a mí me gusta poner pues, en el nuevo escenario, es decir, cómo somos capaces de resolver las pandemias en el ámbito digital. En el año 17, ¿os acordáis de WannaCry? Fue pues, el, el primer caso de éxito, digamos, de lo que es una epidemia convertida en pandemia pues, en el ámbito digital. Y en el mapa que tenéis a la derecha, en 10 horas, había miles y miles de infraestructuras que estaban infectadas. La solución fue sencilla: desconectar, porque no teníamos información, no teníamos datos. Simplemente protegíamos sin saber lo que ocurría. Cuando ha llegado el COVID hemos tenido la misma sensación, es decir, eh, no teníamos información, era un bicho nuevo, era un elemento que realmente estaba afectando a la salud pública y lo que hicimos es desconectarnos desde el punto de vista físico y conectarnos desde el punto de vista lógico. Con lo cual, pues para los responsables de las grandes pandemias digitales se abrió la gran oportunidad de extender, aumentar lo que tiene que ser. El volumen de ataques, el tipo de ataques, generar fake news, eh, suplantar dominio. Es decir, hemos sido víctimas durante estos 18 meses de muchos más ataques de los que hemos percibido, de los que trabajamos en compañías. Sabemos que si no hemos sido todavía atacados, vamos a serlo. Es decir, ahora ya no nos podemos plantear si me atacan o no, sino cuándo. Y creo que en esto... Las grandes compañías, las grandes organizaciones, Accenture, a la que estoy yo, sufrimos eh, pues un incidente durante el mes de agosto, es decir, estamos expuestas de forma directa a este tipo de ataques con un problema adicional, que estamos conectados. Es decir, que no está solo mi información dentro, dentro de este ámbito, sino que está la información global que estamos generando en nuestro entorno. ¿no? Sinopsis clara. Mi Aitona y mi Aitá han conocido las tres primeras revoluciones. El Aitá, un poco de la cuarta también. ¿eh? O sea, trabajar en una entidad financiera que ha trabajado directamente con lo que son los sistemas de información. En mi caso, yo he conocido la tercera y la cuarta, y mis hijos solo están conociendo la cuarta. La cuarta revolución es el dato. Hemos hablado esta mañana del dato, del data space, de la gobernanza del dato. No hemos hablado mucho todavía de privacidad del dato, es decir, gestionar todo esto es muy complejo. Este océano en el que vamos a conseguir cambiar, transformar lo que es el futuro de la sociedad, necesita de un modelo de colaboración. Y creo que esto nos lo han enseñado también las últimas tecnologías. Es la primera vez que las tecnologías están cambiando al hombre. Es decir, generalmente cuando hemos ido a mejorar productividad, las cadenas de producción, automatización de ciertos elementos, tomábamos decisiones de cómo se hacían las cosas. Ahora, en nuestros hábitos, en nuestra vida, la tecnología nos está cambiando. Las redes sociales nos cambian la forma de pensar. La velocidad, la agilidad, está siendo pues, un elemento clave para generar un riesgo mayor del que estamos pensando. Es decir, tenemos que reflexionar sobre cuál es el valor de la tecnología y cómo tenemos que aplicar la tecnología para que no sea ella la que nos esté dando un paso adelante, es decir, cuando cuando yo el quantum computing, ahora que veo aquí a Carlos, el 80% de los problemas que está aquí se van a solucionar, pero habrá otro 80% adicional que tendremos que solucionar. Entonces, es importante entender que las tecnologías tienen que solucionar problemas, tienen que mejorar entornos de la calidad de vida, nos tienen que dar pues, un entorno democrático y justo, pero sobre todo tenemos que evitar que sean las tecnologías las que estén cambiando la forma de pensar, porque el escenario es otro, ya es un escenario físico, afortunadamente hoy es uno de, de los primeros eventos en que podemos vernos físicamente y virtualmente, pero estamos trabajando en un concepto donde la identidad es clave, es decir, cuando lleguemos a interpretar la identidad digital única, sabremos si estamos hablando con una máquina, con una persona, con una entidad o con cualquier tipo de elemento, y eso nos dará garantías de que estamos construyendo un mundo digital de confianza, porque en este escenario del ciberespacio nos hacemos la pregunta ¿quién manda? Si quién tiene nuestros datos, a quién hemos regalado nuestros datos, a las grandes plataformas, a los tres o cuatro países que están intentando cambiar el futuro del mundo en base a utilizar la tecnología y cambiar la forma de pensar, desinformación, fake news, es decir, podemos cambiar el futuro y ahí y perdonarme que dejo, después un pasito atrás, Europa Necesita definirse. Europa tiene que entender muy bien, no solo dónde están sus infraestructuras, dónde está su espacio, es decir, cuál es mi perímetro. Yo, cuando, cuando tengo una empresa física, protejo físicamente la misma. Cuando estoy en el espacio virtual, necesito saber dónde está mi negocio, dónde están mis clientes, dónde están mis usuarios, mis trabajadores. Entonces, hay que repensar probablemente todo este modelo y Europa necesita definir muy bien cómo quiere competir en el ámbito del futuro. Bueno, ¿Qué dicen los mayores? Es decir, hace 20 años la seguridad era algo absolutamente opaco, o sea, a borrar las excepciones, especialmente pues, a las entidades financieras donde, donde había algún beneficio que tener, en general no se tenía en cuenta. Bueno, en el World Economic Forum, donde están gobiernos, grandes entidades, quienes van a cambiar el mundo o quienes quieren ayudarnos sobre todo pues, a cambiar el mundo, la ciberinseguridad es uno de los cinco riesgos fundamentales que tiene el futuro de la humanidad uno de los cinco riesgos fundamentales. Cualquier tipo de incidente global puede tener un impacto mayor o superior al Katrina. Es decir, estamos hablando de cosas complejas, de, de difícil solución, donde solo con un modelo eh, híbrido vamos a ser capaces de construir algo de confianza. Encuesta con 1.711 CEOs en el World Economic Forum del año 19. Dependencia de Internet en el futuro, los cinco próximos años. 100%, el crecimiento de mis negocios va a depender de internet. Mi nueva forma de hacer negocio va a depender de internet. Confianza en el mundo digital del 30% en el año 18, del 25% en el año 23. Es decir, los CEOs que ahora tienen responsabilidades desde el punto de vista penal en el ámbito de lo que tiene que ser proteger la información, conservar lo que tiene que ser por los activos de la compañía en el mundo digital, empiezan a ser conscientes de que la seguridad no es un concepto de defensa. La seguridad es un concepto de competitividad. Yo creo que esta es una de, de las claves y de las llaves. ¿no? Y, y cuando han hecho el autoanálisis, es decir, cuando, cuando se han mirado a su espejo, han dicho, en ese nuevo escenario en el que solo cambiando dramáticamente la forma de hacer la seguridad, de compartir la información, los data space que tenemos que tener, que nos permitan compartir, vamos a ser capaces de tener futuro. Y hay tres elementos claves en esto, y voy a ser rápido, que, que me está mirando Joseba, que son gobernanza. Gobernanza es compartir información federar la información. Tenemos que entender en el minuto cero qué está pasando y cómo podemos proteger el ecosistema. Segundo, mi cadena de suministro, es decir, ¿cuántas compañías grandes estáis 100%, 99,9% perdón, securizadas y habéis tenido problemas por la cadena de suministro? Bueno, pues este es el ejercicio práctico de los últimos años. ¿no? Y además, y este es un concepto de competitividad, security by design. Tenemos que embeber la seguridad en todos nuestros procesos. ¿no? Entonces, si hacemos productos seguros, evitaremos tener que hacer productos de seguridad. Entonces, hay que cambiar un poco lo que es el paradigma de cómo se compite. La calidad debe llevar a la seguridad. Y para los CEOs, el coste de la ciberseguridad es de 5,2 trillones, casi los 6 trillones que ganan los chicos malos en este caso. ¿no? Y afecta a todos los sectores. Antes el sector financiero es el único que parecía que hablaba e invertía. Primero trabajaba en silos, antes he salido por la palabra silos, yo mis ataques, mi información no los puedo contar. Bueno, pues a los dos, tres años compartían la información. Hoy existe pues una red en la que trabajan 300 CISOs en el ámbito nacional compartiendo esta información, compartiendo inteligencia, que es un poco la palabra clave de lo que estamos manejando, ¿no? Así que hemos pasado de o pierdo 6 trillones de dólares o soy capaz de recuperar pues una parte de los mismos invirtiendo en seguridad cambiando la forma de abordar la seguridad. Esto no es tecnología, esto son procesos, esto es metodología, esto es entendimiento, porque este es el problema que tenemos hoy. Nos atacan todos los días con millones de vectores de ataque y tardamos una media de 63 días en solventar directamente un problema. 63 días, una empresa parada, ¿qué ocurre? Depende del negocio. Y aquí también yo creo que existen pues, otras pautas que hay que tener en cuenta. Es decir, en ese concepto colaboración, los que han contado un problema han subido en bolsa, los que han ocultado un problema ha sido un desastre en bolsa y han perdido clientes. Es decir, también hay un concepto de transparencia que está llegando directamente en este tipo de entornos. Ese 45% del coste de un incidente son mis datos, mi información. Y además tardo un 60% del tiempo en encontrar a los malos. ¿no? Entonces, los tres factores fundamentales son, uno, el usuario. Es decir, somos la mejor ayuda para poder securizar directamente pues, el ecosistema digital en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. La regulación, pues no, no ha quedado más remedio que regular directamente no solo lo que es la gobernanza del dato, sino la privacidad y otros elementos, y sobre todo el cumplimiento. Las infraestructuras críticas que tienen que dar soporte a los entornos de la economía digital. Estáis reguladas y estáis obligadas a cumplir con una serie de elementos, pero no solo desde el punto de vista de infraestructura, sino de los procesos de gestión de crisis y de la comunicación activa. Es decir, se ha abierto la veda para empezar de verdad a colaborar. Y creo que eso es uno de los elementos claves. Y la automatización. Se dice que hay una falta de talento en todo el sector tecnológico. En seguridad se habla de 3,5 millones de trabajadores que nunca vamos a recuperar. Es decir, aquí es donde, donde la tecnología nos tiene que dar el siguiente paso. ¿no? Y... Un factor positivo, las empresas que invierten en seguridad, que invierten en automatización, se defienden cuatro veces mejor que las que no invierten en estos entornos. Son capaces de detectar los agujeros y los incidentes con mayor velocidad. Y lo más importante, en la cuenta de explotación limitan lo que es el impacto directo que tiene este tipo de riesgos. Me muevo rápido a qué hacemos las empresas que trabajamos dentro del ámbito de la, la transformación digital. Y yo voy a poner pues, el ejemplo más claro de cómo estamos abordando la seguridad de cara a futuro, pues entendiendo que todos trabajamos en el mismo ecosistema. Buenos, malos, regulares, familias, empresas, es decir, el mundo digital es un mundo común. Datos, tenemos muchos datos y muchísimas empresas no saben qué hacer con ellos. Tenemos que entender nuestro negocio, tenemos que manejar nuestro negocio y ser flexibles y ágiles. Y para eso hay que manejar las tecnologías que nos permitan de verdad dar un paso adelante. Entonces, perdón, dar un paso hacia adelante. Uy, me parece que está yendo todo el rato. No. Le estoy dando todo el rato pues al mismo y hay que ir para atrás. Un segundito. Entonces, las aplicaciones son las que nos tienen que dar directamente la información para esa toma de decisiones. Así que es importante entender que en todo este mundo de la automatización, la conectividad o la hiperconectividad, los datos son una fuente de información que nos permiten mejorar los procesos desde el punto de vista industrial, mejorar nuestros productos, pero nos permite entender muy bien dónde están los riesgos de la seguridad. ¿no? Y aquí es donde nosotros trabajamos en diferentes entornos, todo esto son fuentes de datos de diferentes conceptos, sector seguros, entorno workplace, es decir, cómo podemos mejorar la experiencia de usuario, cómo podemos mejorar la sostenibilidad de lo que tienen que ser los modelos de transformación y para eso los datos. Y la aplicación de Machine Learning Inteligencia Artificial son claves. ¿no? Los cuatro riesgos fundamentales que tenemos este año y el que viene. Uno, lo hemos comentado, el ransomware ya está absolutamente industrializado, con lo cual pensar que vais a tener pues un ataque de ransomware cada día. Segundo, los malos ya están utilizando las herramientas automáticas. El Cobalt Strike no es más que una herramienta de hackeo directo de lo que son infraestructuras. Entonces, la inteligencia artificial también se utiliza por el otro lado. Por eso es difícil, o sea, trabajar muchas veces en el ámbito de securizar lo que tiene que ser la información y securizar los conceptos de los datos. El malware tradicional que estaba en el mundo IT va a entrar pues por esa conectividad en nuestras infraestructuras, en nuestras industrias, va a parar nuestras industrias. Nor Norquidro, una fábrica de aluminio en Nordisk, estuvo parado un mes. 40 millones de pérdidas, pues la cuenta de explotación subió en bolsa, como he dicho antes, porque el CEO estuvo comunicando desde el día 1 el problema que tenían, cómo, cómo estaban soltando el problema. Es decir, la transparencia también ayuda a que tu negocio tenga una sostenibilidad. Y por último, si vais a la dark web, o sea, podéis comprar artefactos y herramientas de todo tipo para ser atacantes. Es decir, las, eh, las famosas armas digitales, artefactos digitales, están disponibles para todos, con lo cual es un tema de ética. Es decir, ¿dónde está pues, el modelo ético que tenemos en la sociedad a la hora de, de actuar? ¿no? ¿Cómo hay que actuar hoy? Es decir, la defensa de ciberseguridad tradicional, monitorización, shock, cuando pase algo, está muerta. Es decir, es un concepto que ya no podemos llevar encima de la mesa. Esto es un mix de elementos donde hay que hablar de la defensa inteligente. Es decir, cómo aplicamos el conocimiento, cómo aplicamos la tecnología para hacer una defensa inteligente de mi información, de mi negocio y de mi ecosistema. Es decir, tengo que trabajar de una forma coordinada con todos ellos. ¿no? Y en nuestra casa lo que es el Virtual Factory lo hemos definido como el gemelo digital. El Site Twin, desde el punto de vista ciber, es la herramienta que estamos utilizando para entender muy bien el ecosistema de nuestros clientes y sus proveedores, la cadena de suministro, para valorar cómo securizar al mismo nivel todo lo que tiene que ser pues, el modelo de negocio que tienen entre ellos y para mejorar desde el punto de vista continuo estos elementos. Y para ello utilizamos lógicamente el entendimiento de qué hacen los malos, es decir, eso es inteligencia, o sea, cómo actúa el malo cuando ataca, por qué ataca, tipo de ataques, dónde están los grupos, cuál es el sector que en este momento está de moda. Aplicamos el concepto eh, Human Machine, es decir, cómo colaboramos desde el punto de vista de, de lo que dan las herramientas hoy, la inteligencia artificial, con la capacidad humana de aportar un valor adicional. Y esto supone pues, un proceso de mejora continua, donde con esa aplicación de las herramientas lo que conseguimos es mejorar la postura de seguridad de nuestras compañías, mejorar la capacidad de resiliencia, que creo que es la palabra que tenemos que utilizar de nuestras compañías, porque insisto, nos van a atacar, es decir, este no es un elemento inconexo, ¿no? ¿Cómo se crea pues un ecosistema desde el punto de vista del gemelo digital? Pues de una forma progresiva, muchas veces empezamos por un dominio o por una parte del negocio, pues específica que es crítica, vamos federando lo que son los sistemas y abrimos la puerta al concepto de lo que es el collaborative grid donde todos los que están trabajando en el mismo entorno tienen la misma información y además, a la hora de responder, la capacidad de las herramientas es absolutamente similar en el caso de todas las compañías y todas las entidades que están en la cadena de suministro. ¿Por qué? O sea, porque el gemelo digital ha venido a cambiar la forma de cumplir. Es decir, cuando, cuando hablamos del, del compliance, nosotros decimos mucho cumplo y miento. Vale, no es cumplimiento, cumplo y miento. Simplemente cumplo y ya está. Hoy ya no vale, es decir, la regulación Nis2 DORA, pues en el sector financiero dice que lo de miento no vale, es decir, tenemos que cumplir y tenemos que dar respuesta a esos requisitos que nos exige desde el punto de vista social, desde el punto de vista de, de negocio, ¿no? Y la clave del gemelo digital es que nos permite fortificar. ¿Por qué? Porque simulamos, hablamos de simulación, pues en los entornos de fabricación simulamos los ataques, generamos herramientas automatizadas que nos permiten eh, atacar cualquier tipo de infraestructura, mejoramos con otros conocimientos manuales lo que tiene que ser el espacio. Definimos la superficie de ataque porque cada vez tenemos más elementos conectados, ¿qué tengo que defender? ¿40.000 elementos o tengo que defender los activos fundamentales con una táctica con una estrategia diferente, ¿no? Es importante entenderlo. Extender la seguridad, embeber la seguridad en todos los procesos y analizar de forma permanente lo que está pasando en mi casa, es decir, las herramientas de análisis de información nos permiten visionar Riesgos que no son conocidos. Nos permiten entender que existen comportamientos que no están dentro de la hoja de ruta que teníamos previa. Con lo cual, es importante que, que lo llevemos a ello y reinventar. Nos tenemos que reinventar. Tenemos que hacer la seguridad de forma permanente eh, diferente. ¿eh? O sea, ¿qué es lo que están haciendo hoy desde el punto de vista, sobre todo, del ámbito de, de los gobiernos? ¿no? Habéis escuchado mucho lo que es el concepto de deception, ¿no? Es decir, engañar al contrario. O sea, tenemos que estar permanentemente entendiendo que tenemos un contrario, que puede ser un competidor o no que quiera acceder a nuestra información. O sea, tenemos que trabajar en engañarle. ¿no? Yo creo que el objetivo fundamental es cansarle. Una vez que terminemos de cansarle con ellos, la clave será que no vendrá a pues, atacarnos a nosotros e ir a atacar a otros. ¿no? Bueno, viendo el escenario en el que trabajamos, nosotros definimos lo que tiene que ser el data space, es decir, cuáles son los datos que necesitamos dentro del ámbito de negocio que me aportan información, que no son solo de seguridad, son de procesos y son pues, de otras y de elementos. Modelamos lo que tiene que ser el escenario. Es decir, eh, el comportamiento de mi negocio, dónde están los riesgos, visionamos cómo analizar la información, aplicamos algoritmias en función de los sectores muchas veces o de los tipos de procesos y por último intentamos mejorar, es decir, con esos conceptos de inteligencia artificial, con las lecciones aprendidas, intentamos mejorar la capacidad de resiliencia que tienen nuestros negocios. ¿no? Y esto tiene un proceso, es decir, la clave de lo que es el gemelo digital en el ámbito de seguridad tiene un proceso que es escalar lo que es... Descubrir directamente dónde están los riesgos. Todo eso es un concepto de aprendizaje, es un data lake común. ¿Qué tipo de riesgos tengo? ¿Los puedo sectorizar? ¿Qué tipo de ataques y técnicas tienen los elementos que vienen? Priorizar, es decir, cuando tengo este tipo de ataque, ¿qué es lo que debo resolver? Hoy tenemos herramientas de simulación que podemos pasar en nuestras infraestructuras que nos dicen claramente: tienes que solucionar A, B, C y D antes de que llegue el malo. Entonces, yo creo que este es el escenario que estamos trabajando que nos permite dar un paso, aplicarlo a nuestros activos fundamentales, y nuestros activos fundamentales muchas veces hay que ver el tipo de relación, el tipo de concatenación que tienen con otros, es decir, en ese mapa y en ese escenario aplicar, y todo esto necesita de automatización porque si no, no tenemos la capacidad adecuada para dar un elemento adicional y por último, evaluar los resultados, es decir, no siempre los resultados que me dan las herramientas son reales o son exactos, ¿no? o sea, muchas veces cuando, cuando trabajamos en el ámbito del fraude, en el sector financiero u otros, hablamos de scoring, es decir, el riesgo es del 80% y es la entidad la que toma la decisión de parar la transacción o de seguir con ella porque es un cliente de confianza. Yo creo que en esto también el concepto human machine es clave, es decir, no habrá una inteligencia artificial que nos evite cualquier tipo de incidente, porque incluso se puede confundir a la hora de, de pararlo. ¿no? Y esto tiene pues, una metodología, es decir, aquí hemos desarrollado pues, un conjunto de herramientas, hemos sectorizado, y esto es importante porque los tipos de ataques a veces eh, no son iguales en función del tipo de negocio que tenemos ejemplos el fraude no en todos lugares hago pues un concepto de fraude pero lo que tenemos que entender muy bien es definir las automatizaciones entender muy bien las medidas preventivas aplicar a un conjunto de activos y evaluar resultados y tomar decisiones y voy a intentar acabar rápido eh, se va simplemente por por un paso es decir la automatización es la única llave que tenemos hoy si de verdad queremos tener un ecosistema de confianza. Yo creo que el éxito de lo que es el mundo digital se va a basar exclusivamente en la confianza. El éxito de nuestra sociedad es que es una sociedad confiable, en personas, en seguridad, en otros estadios, en el mundo digital que es un poco más volátil, más ágil, más flexible, necesitamos tener confianza en los escenarios donde estamos ejecutando nuestro negocio y necesitamos entender cuando cuando ahora todos os planteáis antes no, pero ahora sí. O sea, todos planteáis ir al cloud. Hace 10 pues, años, cuando, cuando ibas a un banco, te decía, por favor, ni me hables. ¿no? El BBVA yo creo que fue pues, el primero que dio un paso cuando, cuando era un Google. Hoy todo el mundo sabemos que nos vamos directamente a ese entorno. Porque hace falta flexibilidad, porque hace falta escalabilidad. Porque realmente, si queremos competir, hay que ir a ese escenario. Si de verdad queremos avanzar en ello, nosotros tenemos que escalar los conceptos discovery, priorizar lo que tienen que ser las medidas correctivas y aplicarlo a nuestro entorno, porque lo tenemos que aplicar a nuestro entorno, sino que la clave está en validar. Tenemos que validar de verdad el escenario en el que estamos trabajando, tenemos que mejorar. Yo me quedo con federar lo que tienen que ser los espacios de datos, eh, virtualizar los escenarios con el objetivo fundamental de mejora, aplicar las nuevas tecnologías que nos van a permitir solventar el 80% de los problemas de hoy. Habrá pues otro 80% nuevo que tendremos que entender y que tendremos que mejorar y sobre todo, yo creo que crear pues, una cultura en nuestras compañías en la que quede claro que somos resilientes. Es decir, la clave del futuro no se llama estar seguros, sino ser resilientes el día que nos ataquen, que no se caiga el negocio, el día que nos ataquen, que no perdamos la información, el día que vengan, que tengamos la alternativa, y no estoy pensando solo pues, en las grandes organizaciones, sino que estoy pensando en las pequeñas organizaciones, de solventar el problema, porque muchas veces las grandes organizaciones ya tienen la capacidad de transformarse, ya tienen la capacidad de dar un paso adelante, pero las pymes, y Europa es un entorno de pymes, España es un entorno de pymes, Euskadi es un entorno de pymes, no tienen la capacidad. Les tenemos que ayudar a que se suban al carro sin pensar demasiado, o sea, simplemente pensando cómo pueden hacer su negocio en un escenario diferente. ¿no? Y, y este concepto nuevo de fortificar, simulando de forma permanente lo que tienen que ser los escenarios, entrenando a nuestros equipos, porque el factor humano es importante en Guanacrae. Los grandes gurús de seguridad se fueron a la playa porque no tenían en ese momento en su cabeza el entendimiento de qué podía pasar. Entonces dijeron apagar. Es decir, no te puedo dar pues, una solución en el minuto cero. ¿no? Entonces necesitamos, igual que los bomberos y otros entornos de emergencia, necesitamos estar preparados. No solo entrenar los sistemas y las herramientas, sino también el factor humano que tiene que tomar una decisión y entender que la inteligencia, esa que antes se llamaba espionaje, la ciberinteligencia que tiene el ciberespionaje, es clave en lo que tiene que ser el futuro de la sociedad digital. No solo de nuestros negocios, de la sociedad digital, del bienestar que hay que tener dentro del ámbito de la sociedad. Y poco más. He intentado correr, Joseba, simplemente por, por si podíamos ganar tiempo. Si tienes alguna pregunta después, oye, yo estoy encantado de, de dar respuesta en lo que sepa. Y en lo demás, pues por lo menos preguntaré. Muchas gracias. Es eh, que, Ricasco, Javier, sé que os hemos puesto en un brete porque es mucho tema en muy poco tiempo eh, y, hay que, y hay que absorber. Eh, un resumen rápido que haría es la anticipación. Al final, estamos hablando permanentemente del valor de la inteligencia artificial en la anticipación. Cómo nos anticipamos compartiendo datos de una forma soberana. Cómo nos anticipamos con tecnologías que aportan flexibilidad, por ejemplo, en la fabricación. Cómo nos anticipamos con nuevas tecnologías que nos permiten resolver problemas computacionalmente hoy totalmente inviables con la computación clásica. Cómo nos anticipamos con preparación, con fortificación, montando esquemas de resiliencia. Entonces, muchas gracias. Y ahora pasamos a la parte de, de mesa redonda. Entonces, eh, os invito a subir. Eh, Roberto eh, Itziar, que estás allí al fondo, y Sergio. Como os decía, tenemos que hacerlo en, en dos bloques, dadas las restricciones de, de, de derivadas del COVID, etcétera. Entonces, vamos a tener un primer bloque donde vamos a lanzar unas cuantas preguntas eh, a, a aquí a los eh, invitados eh, de tres empresas. De referencias diferentes, y luego tendremos un segundo bloque donde vamos a hablar más desde el punto de vista institucional y de agentes promotores. Bueno, a mi izquierda tengo a, a Roberto Marijuán, eh, viejo conocido, eh, director de sistemas en Iberdrola. ¿Cuántos años ya, Roberto? Director de la parte digital. ¿Digital? Sí. Director de la, del área digital, de sí. sistemas ya desde hace seis años. ¿sí? Seis años, y, y además eh, muy protagonista en todo lo que tiene que ver ahora ya con la innovación, innovación en sistemas temas de innovación también, eh, bueno, Iberdrola es sin duda una empresa líder ¿no? a nivel global en todo lo que es la transición a estas energías eh, limpias y sostenibles, la sostenibilidad que ya está saliendo bastantes veces. Y bueno, prueba de ello es eh, la iniciativa de Iberdrola de abrir el, el llamado Global Smart Grids Innovation Hub, que va a abrir sus puertas ahora, en otoño. Eh, eh, entonces, te quería preguntar, Roberto, si nos puedes dar alguna exclusiva o por lo menos decirnos algo que puedas contar, qué papel va a jugar la inteligencia artificial dentro de este, de este hub. Bueno, la exclusiva es que se inaugura el 5 de octubre, oficialmente, y hasta ahí puedo leer. Eh, la inteligencia artificial. Yo creo que estos tiempos en los que solo se está yendo a hablar de la pandemia están siendo claves ¿no? en el desarrollo de, del Big Data, por un lado, que hemos hablado aquí ya del dato, y de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, porque si pensamos que la inteligencia artificial o el, es algo de, del futuro, estamos muy equivocados. Es ya, es ya una realidad. Eh, en Iberdrola estamos integrando la, la inteligencia artificial en nuestro, en nuestro día a día, en todas sus variantes, ¿no? porque podría ser un ejercicio que podríamos hacer, ¿no? el, el definir qué es y qué no es inteligencia artificial. Pero, pero lo estamos integrando en, en lo que es la, la estrategia pues para, para obtener eh, eficiencias, que hablábamos antes, para mejorar la toma de, de decisiones. ¿no? Queremos seguir siendo líderes en la transición energética, energética hacia un modelo más de... Pues de, de que se basen en la electrificación y en la incorporación de, de renovables. Y el foco aquí principal son las Smart Grids, las redes inteligentes, ¿no? que consideramos que es una plataforma clave en, en ese proceso de transición energética. ¿no? Tenemos que, que ser capaces de, de saber qué se está consumiendo, cuándo se está consumiendo y, y, en, qué, y en qué momento. ¿no? Eh, Iberdrola está invirtiendo en el ámbito de Euskadi, recientemente se han dado unas cifras de 144 millones en los últimos 18 meses en redes inteligentes, pero la parte de la innovación es fundamental, hay que seguir innovando en este área. Y el centro del Global Smart Grids Innovation Hub, que va a tener su ubicación en Bilbao y se inaugura, como he dicho, el 5 de octubre de manera oficial, pues es un ejemplo de ello. Eh, es global, pues porque va a tener eh, la participación de partners internacionales, va a estar dirigido a, a los países de, de, o a las áreas de, de Europa, América y Oriente Medio. Hablamos de Smart Grids porque la, crece con, o, o nace con una, un objetivo claro de ser un referente mundial en el, en el desarrollo y el diseño de las, de las redes inteligentes. Eh, y además, con el objetivo también de, de obtener productos eh, ya productizables, industrializables en cualquier red de distribución eléctrica a nivel, a nivel mundial. Eh, hablamos también de, de Innovation, porque tiene todos los ingredientes que un sistema de, de innovación abierta... Puede tener desde lo que es la parte de la capacitación, eh, la parte de, de los, del desarrollo propio de los proyectos de, de innovación, va a ser una incubadora también de startups, etc. Y hablamos de que es un hub porque eh, hoy en día tú lo conocerás mejor que nadie la importancia de las alianzas público privadas, no entonces contamos con la participación de la, en este caso de la Diputación de Vizcaya. Y con la colaboración de diferentes partners, desde, desde eh, empresas consultoras, universidades, centros tecnológicos, como, como es el caso de, de Tecnalia, startups, que todos van a, van a aportar muchas cosas. ¿no? Eh, aunque se inaugura oficialmente, se lleva ya trabajando. Se han identificado más de, de 100 proyectos. Eh, ¿Y qué papel juega la IA en esos proyectos? Pues eh, lo hemos comentado hoy, la inteligencia artificial... Eh, si no va a ser la, la tecnología eh, que va a predominar en todas ellas, sí que va a estar por ahí pululando todo el rato, ¿no? y, y, y creo que, que es clave. Por poner algún ejemplo así de, de iniciativas en las, que, en las que se lleva trabajando y en las que la inteligencia artificial es clave en el área de las, de las Smart Grids, que era lo que, lo que me preguntabas, pues eh, tenemos un, un algoritmo que se llama ARA, que es el algoritmo de reposición autónoma, que cuando se produce algún tipo de incidencia en, en la red, es capaz, sin intervención humana, pues de aislar ese tramo, ese tramo de red y de poder re, reponer lo que es el, el, el consumo de, de suministro en menos de cinco minutos hasta un 70%. ¿no? Eh, obviamente utilizamos también la inteligencia artificial para lo que, lo que se llama vulgarmente la detección del fraude en inspecciones, lo que son las pérdidas de, eh, no, no técnicas. Y, y otro ejemplo así que hemos eh, desarrollado recientemente es la predicción de, de los rayos cuando hay tormentas para podernos eh, anticipar a ver dónde puede haber alguna caída de, de suministro, ¿no? eh, Tenemos cantidad de ejemplos, estamos abordando no solo en el área smart grid sino en el resto de, de los negocios de Iberdrola, eh, pero al final una empresa como Iberdrola no pretende ser un, un gigante digital. Sino que, lo que nuestro objetivo principal es aprovecharnos de, de todas las tecnologías digitales, en este caso la inteligencia artificial, pues para poder eh, pues llevar a buen puerto los planes de, de crecimiento que tenemos. Muy interesante. Y, y me da pie casi a hacerle, lanzarle la pregunta a Itziar. Itziar, tú eres vieja conocida, eh, y bueno, te hemos conocido en una faceta de investigadora. Eh, en, aquella, en aquella época tú trabajabas en todo el mundo de la IA, con multitud de empresas. Luego das el salto a, a, a Repsol Petronor y, y bueno, eh, algunos pensábamos, pues no vamos a ver a Itziar, Itziar va a estar metida ahí en Musquiz, no vamos a, a verla. Pero lo cierto es que eh, trabajas en un entorno, eh, hablan, ligándolo con el Hub de, de Iberdrola, Trabajas en un entorno de hub, trabajas en un entorno donde eh, tomáis parte en iniciativas muy relevantes. Recientemente entrabais ¿no? en la Plataforma Española de Tecnologías de Modelización, Simulación y Optimización en un entorno digital y otras que luego se comentarán en la segunda parte de la mesa. Eh, eh, ¿Cómo vivís eh, dentro de, de Repsol Petronor, eh, esta, esta, vamos a decir, trabajar en ecosistema en todo lo ligado a la inteligencia artificial? Porque es una tecnología muy core, ¿eh? como, como tú sabes. Gracias, gracias Joseba por, por la introducción. Sí, eh, primero agradeceros por, por contar conmigo para estar aquí. Y, pues una de las claves que has dicho es eh, que yo no iba a salir, ¿no? De que no me ibais a ver y que me iba a quedar en la refinería metida. Y eso, pues es una cosa que, que estamos trabajando por cambiar. No solo en la, en la concepción que se tiene desde fuera, sino que sea una realidad el como bien dices, formar parte de todas las asociaciones y estar totalmente pendiente de qué se está haciendo hoy en día y mirar, poner el foco fuera para poder aplicar todas estas tecnologías y llevarlas, llevarlas para, a casa, digamos, ¿no? Como yo ahora digo. Eh, parte de la clave de esto. Es, eh, ya sé que no es una, una clave ni un, ni un algo revelador, pero estamos trabajando mucho en la formación, en la capacitación de las personas. Porque al final eh, en el mundo de la empresa y en los centros tecnológicos hace falta un, un acercamiento, no solo mirar las tecnologías y vigilar fuera, sino acercar los dos mundos que todavía hoy por hoy están muy separados. Eh, y para ello, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Formarse, formarse completamente. Y actualmente en Repsol estamos teniendo y en Pedro Honor un, unos programas de formación hasta en Data Analytics, de todo, o sea, de digitalización, para poder entender esas tecnologías. Porque sí que es verdad que eh, se ha dicho mucho, ¿no? Pues Internet, ¿no? Hace falta Internet para usarlo. Eh, pero bueno, si tú quieres convencer de verdad, eh, no hay que subestimar el, la capacidad que tiene la gente de, de poder, cuando entiendes algo, lo crees. Y lo impulsas desde dentro. Entonces, parte del éxito, aparte de trabajar en las tecnologías, que para eso ya estáis los centros tecnológicos en los avances, es capacitar a la gente para que la entienda, lo quiere, lo propulse y lo haga suyo. Entonces, cuando, cuando la iniciativa es desde dentro, se cree en ello y se, no solo ya, como ha, como ha mencionado Sergio de Gestam, que es una necesidad, no hay que negar que, que en el que en el mundo en el que estamos ahora y en el sector energético es una necesidad implantarlo, pero no solo ello, sino sentirlo para poder eh, hacer que los proyectos salgan a cabo, pero porque de verdad, no solo por necesidad, sino por convicción de ello, que funcionen. Y esa es parte de, pues, del trabajo que estamos realizando y eh, que estoy realizando un poco en, en Repsol actualmente. Y, y pasando a la pregunta ahora a Sergio. ¿tienes... Sí, te funciona. Eh, bueno, la presentación, la verdad que impactante. Eh, a mí me impacta. En Tecnalia eh, conocemos un poco de la realidad de Gestamp, porque tenéis una realidad enorme a nivel de tecnologías. Eh, y me ha impactado ver el número de proyectos, el número de iniciativas eh, que tenéis lanzadas. ¿Cómo combinan todos esos proyectos que tenéis en esa visión a largo plazo, pero una visión que además has dicho que la tenéis y la vais a implantar, de todo lo que es el tema de, de Smart Factory? complicado realmente, es, eh, está siendo un camino, como hemos comentado antes, eh, llevamos eh, cinco o seis años ya muy, muy enfocados. Nosotros solemos decir mucho en, en gestión que a pesar de que seamos una empresa, a pesar o quizás gracias a ¿no? ser una empresa eh, industrial, eh, pues la innovación sí que está siempre ¿no? en, en nuestro ADN. Eh, en los últimos años, eh, en cuanto hemos empezado a intuir que la tecnología, la digitalización... La inteligencia artificial ¿no? va, va a ser el motor, va a ser el, el, la condición sine qua non, como decía antes, eh, pues nos hemos lanzado. ¿no? Y es, eh, lo he comentado también antes con, con la compañera, eh, tiene que venir de arriba abajo. O sea, la estrategia tiene que primar sobre lo que es el corto o medio plazo. Me gusta mucho el comentario de la compañera porque nosotros estamos al 100% de acuerdo. Tenemos que arrastrar a las personas, tienen que formarse y completamente de acuerdo. Van a dar mil veces más de lo que tú creías que iban a poder dar. Tú les formas, les entusiasmas, les, les explicas lo que van a poder conseguir y cómo se van a transformar ellos mismos dentro de la compañía y alucinas, porque la gente se tira de cabeza y, y lo pone en todo. Entonces, lo que nosotros hemos estado viviendo han sido fases diferentes, diría yo, ¿no? de orígenes un poco complicados, lógicamente, cuando, pues como se ha comentado aquí, hace cinco años, pues hablar de digitalización en fábricas. Pues costaba un poco entrar, hacer explicar o hacer entender ¿no? ¿Qué, qué iban a sacar a cambio del, del esfuerzo, de la implantación. Eh, hemos ido transitando, eh, hemos tenido proyectos en los cuales hemos sacado valor, digamos, en medio, corto plazo, entonces nos ha impulsado mucho. Ha habido otros donde no nos ha salido tan bien. Y en industria, que un proyecto no te salga tan bien, no está tan bien visto, quizás, como en tecnología. Eh, pero bueno, de todas esas experiencias lo que sí hemos aprendido es que si tienes la estrategia clara y tienes el soporte, lógicamente, de, de la dirección, eh, al final acabamos llegando. Y hoy es el día que podemos decir que, que nos damos abasto desde el departamento propiamente mío, ¿no? que, es, que es innovación o ¿no? es Industria 4.0. Eh, yo, como sabéis, vengo de hecho de 15 años de operaciones, más que de tecnología. Entonces, de nuevo, un poco en, en base a lo que comentaba la compañera, nosotros... Crear el puente entre la grasa de la fábrica y la, los pájaros y flores de la tecnología es muy complicado. Entonces entendemos que es ahí donde hay que poner el, el foco, mucho, hablar mucho con las fábricas, mucho con los con stakeholders. Los y bueno, pues es un poco como lo hemos enfocado. Y a día de hoy, pues nada, encantados. Y... Permitís, bueno, lo primero de deciros, luego el, durante la comida, el que pueda quedarse obviamente puede bombardearles a preguntas. Si alguien te quiere hacer una pregunta ahora mismo, por favor, eh, encantado. Si no, yo tengo una pregunta para los tres. Eh, y voy a hacer un poco. Eh, romper un poco el esquema que tenía pensado, pero la verdad es que pensando y en la presentación que hacías, tenemos, te tenemos a ti, Sergio, que tú vienes de la operación, tú vienes de la grasa, tú vienes de la planta, eh, años y años. Tú, Izquier, vienes de la investigación y ahora estás, como dirías tú, en la grasa, en el oil and gas. Eh, tú, Roberto, vienes de los sistemas, eh, de mucha experiencia en sistemas, y, y, pero una empresa que es muy física también. Eh, ¿Dónde veis, y responder en el orden que queráis, ¿Dónde veis a día de hoy más valor eh, de la IA en vuestros negocios, vuestras operaciones, vuestros procesos? ¿Y dónde creéis, con vuestro criterio, que, lo que cada uno tiene diferente, que pueda haber más valor en un futuro cercano? Pues empiezo yo por seguir un poco el orden. Eh, yo creo que el, el mayor valor que estamos viendo ahora en la IA es cuando puedes obtener resultados a corto plazo haciendo pequeñas cosas. Si pensamos en una estrategia de inteligencia artificial que quieres abordar muchas cosas, eh, te va a llevar mucho tiempo. Y yo creo que ha salido aquí mencionado: hay que, hay que permitir el error y hay que equivocarse, pero, pero hay que, eh, yo creo que atacar problemas a corto plazo. Eh, en Iberdola, por ejemplo, no tenemos una estrategia global de inteligencia artificial. Eh, sí es cierto que cada unidad de negocio un poco está eh, enfocándolo en base a sus necesidades y, y eso está eh, provocando pues, que haya unidades de negocio que vayan a unas velocidades diferentes frente a otras. Entonces tenemos departamentos como es eh, los traders de gestión de la energía global que están mucho más avanzados que pueden ser áreas corporativas de la empresa o, o alguna otra área diferente, ¿no? es gente que, que está mucho más formada, vuelvo a lo de la capacitación que me ha parecido súper interesante porque es un punto que, que considero que es, que es clave y están exportando itinerarios formativos, modelos formativos al resto de organizaciones. Eh, hay otras áreas, la, el área de redes con las smart grids, que obviamente también están utilizando mucho la, la inteligencia artificial, como decía antes, en todas sus vertientes. ¿no? Pero, pero creo que el matiz que me gusta destacar es que hay que atacar pequeños problemas poco a poco, sin querer eh, atacar un problema muy gordo. Vale. Yo voy a dar un punto de vista completamente diferente eh, desde el punto, desde mi lado técnico que con esta pregunta pues me ha, me ha salido un poco en, en Petronor eh, actualmente eh, a corto plazo podríamos diferenciar el tipo de herramientas de apoyo a la decisión o las que son automáticas y metidas dentro del control. Entonces, para romper la barrera de tecnológica y las barreras un poco de. Implantación, como, has bien dicho, como bien has dicho, un proyecto en industria no está tan visto que salga mal. Eh, en Petronor no puede salir mal eh, en, desde el punto de vista de la seguridad. La seguridad es un aspecto totalmente clave. Por lo tanto, diferenciamos dos. A medio plazo, cualquier tipo de herramienta que sea de apoyo a la decisión, eh, sensores virtuales, mantenimiento predictivo eh, abordado desde una, desde una perspectiva... Eh, incremental, no abordando de golpe, como has dicho, un proyecto enorme, sino desde, pues empezando, bueno, ya tenemos casos de uso, pero de una manera incremental, hasta luego, en medio plazo y largo plazo, estarán implementados dentro del sistema de control, por supuesto, pero actualmente no es el momento todavía. Entonces, eh, yo hoy veo totalmente, o sea, el valor a corto plazo son, son los, las herramientas de apoyo a decisión para facilitar a los técnicos en el día a día eh, la información, las alertas, eh, alertas tempranas, pero todo que sea de apoyo, no incluido dentro de los sistemas core de, de la industria por ahora, teniendo en cuenta que es una planta la que de, no ha sido nativa digital. En el caso sería diferente al bueno, proyecto nuevo que, de la planta que vamos a tener, eh, en la que ya, si surge de manera nativa digital, esta no, no atañe tanto como estoy, como estoy diciendo ahora, pero sí eh, tal y como está actualmente nuestra, nuestras instalaciones. Yo también, igual, creo que es un poco una combinación. ¿no? Nosotros. Eh entendemos que basado en una estrategia a largo plazo, ¿no? eh, lógicamente donde empezamos a aportar valores en lo mismo en pequeñas decisiones, eh, nuestras líneas de fabricación puntualizo, o sea, nosotros podemos hacer, cometer un error o, o que algo no nos salga mal en la parte de digitalización o que una aplicación no te esté corriendo como tú esperabas. Lo que no podemos es afectar a las líneas reales de fabricación que tienen su propio autómata, controladores y más. ¿no? Eh, ¿dónde estamos aportando o dónde estamos generando el mayor valor a día de hoy? Pues en cosas pequeñas. Las fábricas en el día a día tienen una cantidad tan enorme en toma de decisiones, en todos los ámbitos, en mantenimiento, en logística, en calidad. Calidad. O sea, ahí no podemos fallar jamás. ¿no? Entonces, eh, hay dos objetivos claves en desarrollos pequeños. Primero, poder simplificar y dar más visibilidad a esa toma de decisiones. Y segundo, y desde luego, no meter más ruido ¿no? a a todo eso que ellos ya están haciendo. Entonces, el objetivo clave y que nos ayuda a decidir en qué tipo de plantas montamos un desarrollo, en qué fase de madurez lanzamos X, es eso primero. Pero insisto, siempre pensando, esto caería, digamos, en la parte más de digitalización y esa parte segunda, donde ya empezamos a aplicar sistemas más avanzados de inteligencia, mucha más carga de virtualización y demás. Entendemos que tiene que ser ya en el medio plazo, pero no podemos perderla de vista. El caso es que tenemos que ser capaces de integrar la realidad de ahora, como también ha dicho Ichiar, ¿no? eh, el tipo de planta, lo que hay que ir aportando, hay que ir sacando valor de todo ello, con tener bien claro ¿no? el foco al final. Entonces, eh, hablar de valor a día de hoy en términos de inteligencia artificial, la verdad es que entiendo que es, es un mapa en sí mismo, o sea, es muy complejo. ¿no? Y la estrategia es clave, ¿no? como poníamos en, en la presentación. Haciendo un resumen, o por lo menos de mi parte, estaría eh, desde luego la recomendación de ir paso a paso eh, y con objetivos muy concretos, realizables, es decir, que no falle, que. Si te da una, es un sistema prescriptor que te da un cierto apoyo, siempre el, el humano, el operario, el trabajador, el ingeniero, siempre va a estar ahí eh, por detrás. Y el otro, el tema de la, bueno, algunos lo llaman la deuda técnica. Es decir, que no empezamos de cero, empezamos con plantas que han sido cier de un, cierta forma analógicas o de unas tecnologías previas y hay que ir eh, con objetivos concretos y, y viendo la viabilidad ¿no? de, de lo que es la implantación de la guía. Eh, por mi parte, eh, no tenía más preguntas para haceros, salvo que tengáis alguna más ahora mismo entre el público y si no, pues lo dejaríamos para, para el networking, que espero que, que surjan corrillos. ¿Eh? Así que muchas gracias. Y... y ahora vamos a hacer la segunda parte del, de, de la mesa redonda. Eh, en este caso vamos a contar con el eh, con excojabulariza gobierno vasco, eh, Leire Madariaga. Eh, que es la directora de Transformación Digital e Emprendimiento, Leire. Eh, luego tenemos a, eh, de nuevo a, a Xavier Michelena, pero esta vez en calidad de eh, presidente de SAIBASC, de la Asociación de, de Ciberseguridad de Euskadi. Eh, y por último tendríamos a Tomás Iriondo, eh, director del Cluster Gaia, Cluster de las Industrias del Conocimiento y de la Tecnología Aplicada. Eh, bueno, pues oye, un placer y un lujo teneros a los, a los tres. Ahora ya para, para dar una, eh, una visión más desde el tema del impulso, las políticas eh, y cómo algunos agentes, de forma a veces casi, como decía Agus, mucho de generosidad, ¿no? Se intenta trabajar para, para el bien común. La primera pregunta que tengo para Leire es eh, bueno pues en relación a la Estrategia de Transformación Digital 2025. Que ella es la, la capitana de, de la nave. Y, eh, y me lo he traído aquí escrito porque no lo recuerdo de memoria. Eh, la estrategia marca un objetivo muy claro para la IA. Dice: desarrollar la IA como elemento disruptivo que permita la generación de nuevas capacidades y oportunidades empresariales, la mejora de las existentes y el progreso de la sociedad vasca en armonía con la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social y la gobernanza institucional. No es poco, es un objetivo realmente ambicioso. Esto. ¿A través de qué medios Leiré. lo vais a lanzar? ¿Pensáis llevarlo a cabo? Uno, un gusto hoy. que por la invitación, por supuesto, a Tecnalia. Eh, has resumido, no has leído bien lo que decimos, un breve extracto de lo que decimos de la IA en la estrategia. Yo creo que hoy no es el día para contaros la, la estrategia que la estamos intentando contar en varios foros, pero yo quizás me centraría intentando aterrizar me centraría en, en dos iniciativas eh, que de cara al impulso de la IA hemos puesto en marcha a lo largo del año 21 y que seguramente pues vosotros muchos de los que estáis aquí ya conoceréis. En primer lugar el BIC, el centro vasco de inteligencia artificial. Eh, también muchas de vuestras organizaciones forman parte del BIC. Se presentó oficialmente el 28 de, de julio. Es fruto de un proceso colaborativo entre empresas, entre agentes científico-tecnológicos y la propia Administración, en este caso el Gobierno. Y pretende ser un, un centro que promueva la aplicación y el desarrollo industrial, el desarrollo de la inteligencia artificial aquí en Euskadi, en, en la industria. ¿no? Eh, no partimos de cero. Eh, ya tenemos, eh, y fue el análisis que hicimos previamente, pues por supuesto ya tenemos startups, empresas, proveedores de servicios, tenemos eh, todo el ámbito, toda la red vasca de ciencia y tecnología. Tecnalia es uno de los patronos o de los fundadores de, del bike. Eh, tenemos también las empresas tractoras, tenemos oferta formativa, es decir, creemos que, que contábamos o contamos con una, con una serie de, de palancas muy importantes. ¿no? Pero bueno, en este esfuerzo también por parte de, del gobierno, en este caso, de, de, empujar, de empujar la inteligencia artificial, pues hemos elaborado también un, un pequeño borrador de, de plan que hemos ofrecido al bike, bueno que se centra en todas estas cosas, pero también en el talento, se centra, se centra también en el posicionamiento internacional, en todos los aspectos éticos y legales, que también, o Saber los mencionaba antes, esta mañana también los han mencionado Lars y Silvia. Entonces, eh, es una iniciativa en la que tenemos mucha ilusión. Está abierta a todas las organizaciones. También eh, sé que muchas de vosotras también ya os ya estáis eh, apuntando al BAIC a través de la web y creemos que eso puede ser un elemento importante. El segundo elemento también novedoso que hemos puesto en marcha este año es el lanzamiento de un programa de inteligencia artificial aplicada. Ya sé que vosotros, desde el punto de vista tecnológico, también estáis muy cerca de, del mercado y de la empresa, pero en este caso es un programa. Para las empresas, para casos de uso, eh, que las empresas puedan también presentar casos de uso de aplicación de inteligencia de inteligencia artificial. Lo lanzamos allá por el mes de mayo-junio, por primera vez, eh, y lo lanzamos con una convocatoria de 2 millones de euros. Eh, pretendíamos llegar a 50 proyectos y el plazo, en principio, se cierra el 26 de noviembre. A fecha de la semana pasada, que me traje los datos para, para hablar hoy, pues ya tenemos 35 solicitudes, 35 proyectos aprobados, 10 más en cartera, de los 2 millones, pues casi 1.400.000 ya están comprometidos. Y, y bueno, estamos ahí rascando el final del año, ya sabéis en nuestro negociado, si vemos cualquier euro que sobra por ahí. Y, y en principio nos han otorgado una ampliación de un millón de euros de aquí, de aquí a final de año para dotarlo de, de mayor contenido, bueno, de mayor financiación al programa. Yo creo que la buena noticia. Eh, a nosotros siempre nos asusta lanzar programas nuevos porque eh, si lanzas programas nuevos y no se cubren, pues luego Hacienda te quita el dinero, ya sabéis cómo funciona. Pero en este caso estamos muy contentos y creemos que estos dos elementos, por lo menos en este año, creemos que le pueden dar un, un gran impulso a todo este discurso de la inteligencia artificial. Uh -huh. Muy bien. Eh, y, y ya saltando al, al, al ámbito de, de clústeres empresariales eh, y de, de este impulso. Eh, Tomás, a mí me, me consta, porque además lo, lo vivimos, eh, que Gaia eh, está tomando eh, un papel muy fuerte en todo lo que tiene que ver con encontrar y dinamizar ese talento digital que necesitamos precisamente, no solo en la IA, sino en cualquier eh, tecnología digital, de forma que tengamos eh, un sector digital, tanto de oferta como de demanda, cada vez eh, más potente. ¿no? Eh, en el caso de IA... Pero si quieres también extenderlo más allá de la IA, ¿nos podrías contar un poco qué iniciativas tiene o va a tener en marcha Gaia? Es que recaso se va a no de Bien, bueno, yo creo que el, 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 la dinámica que está implementando el sector tiene que ver con la necesidad de virtud. Es decir, tenemos un, un gap de talento, eh, yo creo que es conocido, manifiesto y además es eh, incremental, eh, que esa es la parte negativa, es decir, que tiende a ir a más y tiende además a. A agudizar la situación de dificultad en la captación de talento que se necesita dentro del sector. Y como consecuencia, pues, eh, desde, desde el sector se viene trabajando, ya desde hace años, yo diría muchos años atrás, en ir adaptando eh, pues, eh, las necesidades de la demanda, en este caso el sector, con, con la oferta. ¿no? Y un diálogo activo con las universidades, eh, ayudándoles a definir pues, programas, eh, nuevos programas curriculares máster, posgrado, incluso doctorandos vinculados a, a estas tecnologías emergentes. Trabajando también con, con los agentes públicos, eh, Departamento de Competitividad, Gobierno Vasco y con, eh, con Empleo Lambide, para ver eh, también la formación ocupacional, cómo podemos articular propuestas eh, ágiles que, que ayuden a reorientar ese talento que tenemos en paro y bueno, adaptarlo a esas necesidades que, que las empresas están demandando. Y por otro lado, también trabajando, y este yo creo que es un aspecto bastante reciente, pero que está funcionando muy bien, con eh, el talento futuro, es decir, con, con las niñas, los niños, eh, para ver realmente si somos capaces de desarrollar en ellas inquietudes eh, respecto a las formaciones STEM, ¿no? las formaciones técnicas. En este sentido, hago un paréntesis aquí, porque creo que es una, una, bueno, al menos está dando un resultado muy interesante, una iniciativa que lanzamos para ponerse en el contexto: niñas de seis años. Que, bueno, que mediante dinámicas de juego queremos que desarrollen el pensamiento computacional. Hemos hecho un ecosistema tecnológico de manera que no necesitan tutor, el propio sistema les va guiando, está basado en inteligencia artificial y de alguna manera les va poniendo retos y ejercicios para que bueno, de manera lúdico-didáctica vayan aprendiendo y vayan interiorizando todo lo que es eh, el lenguaje de programación. ¿no? Eso ha funcionado muy bien. Ratios de éxito en estos momentos: más de 20.000 eh, niñas y niños a nivel de todo el Estado están funcionando con esta plataforma. Más de 400 centros formativos de distintos, eh, de primaria, de secundaria y bachillerato, también están trabajando con la plataforma y lo que queremos es que bueno, pues esto vaya creciendo, vaya evolucionando. ¿no? Eh, empezamos con un lenguaje inventado, eh, diseñado por un catedrático de la Universidad de Málaga, de inteligencia artificial, eh, y ahora estamos incluso trasladando esa experiencia al mundo de JavaScript, ya un lenguaje de mercado, con lo cual. Pues, Cualquiera va a poder construir soluciones de verdad. Incluso eh, para el año que viene está previsto agregar ya la, la inteligencia artificial como, como factor, como, como activo de, esa, de esas competencias en las, en las niñas y en los niños. ¿no? Eh, ¿Cómo vemos desde la perspectiva del talento específicamente la parte de inteligencia artificial? Yo creo que eh, ya se ha dicho, ¿no? pero para mí el mensaje es importante que, que lo interioricemos todos. La inteligencia artificial al servicio de las personas. O sea, yo creo que ahí es donde vamos a ganar siempre. Es decir, y eso quiere decir dos cosas. Que por un lado tenemos una necesidad, tenemos un gap, de que todos tenemos que empezar a entender eh, cómo afecta en nuestro desempeño personal o profesional la inteligencia artificial. Y eso es bueno porque bueno, nos vamos a tener que capacitar, entrenar, adiestrar para entender y, y gestionarnos en esos ámbitos el diálogo con los sistemas no entre personas que ahí nos manejamos sino con los sistemas y por otro lado que esa inteligencia artificial nos acompaña a lo largo de todas nuestras actividades personales sociales eh, educativas eh, profesionales etcétera para un mejor desempeño de nuestra propia oh, actividad es decir nos puede complementar de manera que podamos, eh, escuchando e interiorizando lo que, lo que hace la inteligencia artificial, que no es más que recoge datos y los transforma en riqueza, esa riqueza nos la, nos la vuelca para que en nuestro desempeño, y lo han dicho todos, eh, seamos capaces de tomar mejores decisiones y decisiones más, más acertadas, ¿no? con más información de contexto, con más valor respecto al tipo de actividad que desarrollamos. ¿no? Yo creo que este equilibrio de que por un lado es un gap, pero por otro lado es un recurso al servicio de las personas, creo que va a hacer que esto se convierta en un, en un, en un activo ¿no? de todo el ecosistema industrial vasco y que eso bueno, nos permita crecer y ser más competitivos. Entonces, eh, tenemos que hacer cuantas más iniciativas mejor y de todo tipo de, de iniciativas. Antes comentaba con Xavier, no vale con que alguien haga una cosa bien. Si hay mil actuaciones para mejorar la capacidad del desarrollo de talento en las personas mejor que, que si hay 20, porque eh, todo, todo va a ser necesario para al futuro que viene. Y termino con una reflexión, y es la parte, eh, si antes era el sector quien realmente requería estos tecnólogos o estos perfiles más técnicos, eh, pensar que todas las intervenciones de hoy, independientemente del sector de dónde venía la persona, están apostando por estas personas. Si ya un único sector en el modelo económico de Euskadi eh, veía que era insuficiente la, la oferta para poder atender la demanda, imaginaros ya cuando todos despleguemos esto con, con amplitud, es decir, en, en nuestras organizaciones tengamos esos perfiles que necesitamos, pues la cantidad de materia gris que vamos a necesitar para atender este reto. ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente tenemos que ser conscientes de lo que nos viene. Hoy ya es un cuello de botella. Y la previsión es que, como no implementemos actividades múltiples, va a convertirse esto en un techo de cristal. Techo de cristal el crecimiento económico de todo el modelo socioeconómico de Euskadi, ¿no? Y bueno, de Euskadi, de España y de Europa. Entonces, con lo cual, eh, creo que sumar fuerzas en este sentido nos va a ayudar a todos a acertar y realmente a, a agregar eh, oportunidades reales para, para, todo, para todo este desarrollo y retos que nos hemos eh, planteado. Gracias, Tomás. Eh, y, y hablando de agregar, eh, yo creo que eh, me parece muy interesante saber que nos cuentes un poco la realidad de Cibasque. ¿Qué es Cibasque? Eh, porque eh, cuando hablamos de IA y ciberseguridad siempre surge el binomio. Es un binomio eh, total: es la IA para la ciberseguridad, la ciberseguridad para la IA. Y bueno, me consta que dentro de Cibasque eh, bueno, pues hay, una, hay unas dinámicas muy interesantes. Hay inquietudes, yo creo, pues, en este ámbito. Hombre, yo creo que esto nace del concepto colaboración. ¿eh? Cuando, cuando se hace un plan estratégico en Euskadi de cara al año 25 de cómo transformar la sociedad, de cómo transformar la economía, aparece la palabra seguridad o ciberseguridad como uno de los elementos claves de, de generación de confianza y competitividad. ¿no? Y, y esta es una idea antigua, yo creo, de, de, de intentar hacer una foto de cómo está el sector de seguridad y, y de hasta qué punto tenemos una industria ¿no? que sabe competir no solo aquí, sino, sino fuera. ¿no? Entonces, yo creo que. En ese escenario de debate entre la parte pública y privada, bueno, siempre siempre había pues, una especie de, de vacío en cómo construir conjuntamente lo que tiene que ser pues, un modelo de transformación. Eh, eh, como antes he dicho, hablando de seguridad inteligencia, esto es muy complejo, es decir, y cada vez más. ¿no? Entonces, necesitamos entender, uno, eh, que afortunadamente en Euskadi tenemos un ecosistema de empresas y profesionales único. Es decir, si hacemos un mapa de la seguridad de los últimos 20 años entre las top 5. Igual tenemos tres empresas que están en Euskadi, que tenemos unos centros de innovación, entre el que está Ternalia, que estáis apostando por la ciberseguridad como un elemento clave transversal Pues en cualquier nuevo desarrollo de entorno tecnológico, de entorno de soluciones que tenemos que aportar pues, a la industria y a la sociedad, y que al final hay que educar digamos, en todo este ecosistema. ¿no? La actuación por parte del Gobierno está clara, hay que sensibilizar directamente a la sociedad en este caso, hay que establecer programas que permitan que esos procesos de transformación que tienen en este caso la PyME, o sea, pues en especial, estén dotados de verdad de la confianza absoluta. Entonces, bueno, bajo ese paraguas y gracias en este caso sobre todo pues, a la función de, de Gaia, yo creo que Gaia es un caso de éxito de cómo se puede hacer asociacionismo, es un clúster referente no solo en Euskadi y España, sino que es un referente en Europa, bueno, pues hemos constituido lo que es Saibas. Saibas es un subclúster, vamos a llamar así, que reúne y aúna a todo lo que es el conocimiento, el talento y la experiencia en el ámbito profesional en el ámbito de innovación y en el ámbito universitario que tenemos en nuestro ecosistema, cuyo objetivo fundamental es entender muy bien los gaps que hay entre lo que necesita directamente el mercado el día de mañana y lo que somos capaces de dar. ¿no? Y ahí pues, hemos establecido, somos ya 60 empresas, organizaciones, hemos, hemos establecido un conjunto de grupos de trabajo que tiene cinco ejes fundamentales. ¿no? Uno es el talento que está saliendo aquí de forma absolutamente continua, es decir, no tenemos... Los recursos adecuados para dar soporte de verdad a lo que es futuro y no solo expertos en seguridad, es decir, gente que entienda un negocio y cómo se aporta valor pues, en el entorno de, de la seguridad. No tenemos empresas que estén internacionalizadas, es decir, nuestro mercado no es Euskadi ni es España. Nuestro reto es ser un referente de verdad en el ámbito de Europa y, ¿por qué no?, pues en el ámbito global. Es otro de los grupos que estamos trabajando pues de una forma lógica. Innovar, co-innovar. Yo creo que antes ha hablado y se ha dicho más o menos de forma rápida, ¿no? Es importante la agilidad, solucionar problemas. Rápidos que nos permitan mejorar lo que es el resto de, de los procesos. ¿no? Yo digo que en este momento ya no existe la innovación tradicional básica, sino que tenemos que trabajar juntos la oferta y la demanda en construir futuro. Es decir, no tenemos tiempo para ir pensando cosas que construyamos y a ver quién las utiliza. Yo creo que tenemos que construir juntos y, en este caso, por la seguridad es un valor absolutamente fundamental. Entonces, necesitamos darle cobertura internacional, necesitamos generar demanda y, bueno, dentro de, de los retos que tenemos pues, eh, en el ámbito del. La Euskadi del futuro, existen cuatro sectores fundamentales en los que estamos intentando trabajar, o ya estamos trabajando: ¿no? alimentación, fabricación avanzada, energía y biociencias o, o salud. ¿no? Es decir, nos estamos acercando a los clústeres de Euskadi con el objetivo fundamental, no solo de sensibilizar, que creo que es un factor, sino de embeber la seguridad dentro de, de, de los procesos. ¿no? Yo creo que el grupo que, que más nos apasiona, es decir, cuando hemos definido la Euskadi segura del futuro, lo que queremos es tener las mejores empresas de confianza en nuestros sectores, que puedan competir globalmente. ¿no? Entonces. Uno de los grupos, y yo creo que el fundamental, está trabajando en la seguridad del software embebido. Es decir, cuando, cuando estamos comunicando lo que son las infraestructuras, si hacemos productos que estén securizados y que sepan comunicarse de una forma segura entre ellos, no tendremos que construir productos de, de seguridad. ¿no? Fruto de los conceptos de colaboración, y antes también ha salido, están los Next Generation. Bueno, pues hemos presentado dos grandes proyectos conjuntos con el objetivo fundamental de compartir. Eh, lo he dicho, yo creo que está esta mañana Agustín ha dicho la palabra generosidad, la ¿no? que le había hablado su padre en su momento. Yo creo que es la clave de esto. Eh, sabe aquí Tomás que cuando, cuando a mí me propusieron coger la presidencia directa de Seibas, en la primera reunión dije, aquí hemos venido a trabajar, no hay dinero. ¿vale? O sea, este no es un concepto de subvención, es un concepto de construcción. Y cuando seamos capaces de construir, encontraremos la financiación adecuada. ¿no? Bueno, pues con estos fondos europeos yo creo que hemos, hemos presentado, Dos proyectos claves, sobre todo uno pues en el concepto sobre seguro embebido. Y hemos propuesto, y este es un tema de propuesta a nivel nacional, generar una red de nodos. Es decir, ¿por qué tenemos que estar compitiendo con falta de calidad? Yo cuando, cuando miro el mapa de seguridad, las grandes organizaciones han decidido, muchas de ellas, interiorizar los equipos. Es decir, quitar el talento de, de la oferta. Ha sido así. Y la oferta lo que ha decidido es vender seguridad a cualquier precio, ¿no? El resultado, bueno, pues no, no voy a dar datos de lo que son por los costes de, de la suya porque antes ya hemos hablado. ¿no? Entonces, yo creo que le tenemos que dar la vuelta a esto. Tenemos que construir ofertas competitivas, ofertas de calidad y ofertas que rentabilicen las inversiones que están haciendo las empresas. ¿no? Eh, es muy curioso decir, cuando hablas con inversores, la sensación que tiene todo el mundo es que en la ciberseguridad se gana muchísimo dinero, o sea, nada más lejos de, de la realidad. Quien gana dinero es la empresa de la tecnología, la empresa americana, la empresa israelita, que son los que realmente están poniendo plataformas, pero no están aportando el valor de la inteligencia ni el valor humano. ¿no? Desafortunadamente, y esto se debe a crisis y, y modelos de adquisición y compras, probablemente todavía no se ha percibido lo que es el valor del conocimiento. Entonces yo creo que la clave nuestra es ser un referente. Mi sueño personal es que esto se construya o que se constituya en una gran organización que tenga la capacidad de competir globalmente, porque los grandes proyectos de seguridad, aparte de, de, de los trabajos que hagamos directamente, de la construcción de las plataformas digitales seguras, van a estar pues, en el entorno global, y creo que el reto de Seibas es ser el referente de ciberseguridad en el ámbito europeo y, por qué no, pues en el ámbito global. ¿no? Eh, has mencionado eh, un término que me gustaría cerrar la mesa redonda con una pregunta, igual que hemos hecho antes, una, una pregunta un poco a los tres. Cada uno responde desde, desde su perspectiva, ¿no? de su clúster, y tú también, de gran empresa, eh, muy tractora, clúster y, por supuesto, eh, eh, gobierno. ¿no? Y es eh, el tema pyme, ¿no? que, que, que lo has mencionado, porque somos un país de pymes, eh, vivimos en una Europa de pymes, eh, y, por ejemplo, pues, el gobierno tiene programas. Llevan ya muchos años, eh, ya muy calibrados a fuerza de, de prueba y error y de, y de mejora continua para el apoyo a la pyme. Eh, ¿Cómo prevéis que, que va a llegar la IA? Y hablo en términos muy genéricos, ahora mencionamos el tema de plataformas. ¿Cómo va a llegar la, la IA a ser valor para las pymes? ¿En un modo Sirimiri? ¿En un modo masivo? Bueno, me vais a permitir la frivolidad y que comparta una confidencia personal. Eh, yo la primera vez que oí el término inteligencia artificial, reconozco que me sonó a feo. Eh, eh, para mí, que la inteligencia sea artificial, pues reconozco que me generó un poquito de rechazo, se me cayó un mito. ¿no? Ya tengo el trauma superado y ahora ya lo veo en clave muy positiva. Pero contaba esto porque yo creo que a las pymes, eh, y antes hablaba, incidiré sobre ello, de, sobre la falta de conocimiento y la falta de capacidades a las pymes, a, que no tienen grandes tecnólogos, que están, como, como sabes, y siempre intentamos que estén cerca de la tecnología, pues todo este tipo de conceptos les provoca, no sé si rechazo, pero por lo menos un poco de distancia. ¿no? Aparte, yo reconozco y siempre digo que desde la Administración, por lo menos, les estamos continuamente bombardeando con que todo es importante. La internacionalización es importante, la I+.D. es importante, ahora la transformación digital es importante. Y yo me imagino que ellas se sienten y dicen, hombre, para mí lo importante es facturar y a mí no me líes con 40 millones de cosas que son importantes. ¿no? Así que eh, mi lado realista eh, me lleva a pensar que eh, la IA se va a ir adoptando de una manera progresiva, eh, como siempre, como muchas te otras tecnologías, como muchos otros procesos, eh, a medida que las pymes vayan viendo que efectivamente les aporta soluciones y les ayuda a resolver problemas. Quizás es un planteamiento un poco práctico, pero, pero esa es, esa es mi, mi idea más realista. ¿no? De hecho, ya hay, ya hay tecnologías eh, maduras, que vosotros sabréis mucho mejor que yo, pero bueno como la, la visión artificial, que ya, que ya se aplica para todo lo que es la eh, detección de fallos. Hay otras tecnologías que están entrando últimamente, nosotros estamos detectando de nuestros programas, pues, bueno, como, como el Machine Learning. Eh, o todo el tema, todo lo que tiene que ver al, alrededor de, del lenguaje, pero hay una parte en la que vemos que esto puede correr el riesgo de eh, ir o de llegar de manera progresiva. Yo creo que esta mañana y los mensajes, pues, tan impulsivos de todos los ponentes nos hacen ver que, que no podemos esperar. Que hablamos, de hecho, de transformación digital, que es la diferencia. Hay una diferencia con la digitalización, que es acelerar, acelerar ese proceso. Pero como también se mencionaba eh, y esa es, esa es nuestra, nuestra aspiración, no acelerar como administración acelerar ese proceso. Pero como también se mencionaba durante durante la mañana de hoy, ¿cuál es el problema que tiene la pyme? La falta de conocimiento muchas veces en, en cómo estas tecnologías le pueden ayudar a solventar problemas y antes hablábamos también de la falta de capacidades en las personas de las organizaciones. Por eso nosotros por lo menos desde la Administración, desde el Gobierno vasco, también estamos intentando incidir mucho en, en todo, todo ese apartado de servicios, ¿no? de servicios para ayudar a que las, eh, las pymes y, sobre todo, muchas veces las micro pymes, empresas pequeñas, se acerquen a las tecnologías, labores de sensibilización, de difusión. También estamos. Trabajando en un programa de competencias digitales. Creemos que está muy bien toda la parte tecnológica, toda la parte de programas de ayuda. De hecho, las pymes, bueno, ellas propias nos dicen que los programas de ayuda es una de las palancas que les ayuda a, a, la redundancia, que les ayuda a acercarse a este mundo. Pero creemos que también toda la parte del servicio y toda esa, toda esa parte de talento, competencias, eh, conocimiento, es muy importante también romper esa barrera y acercarlos un poco a estas tecnologías que, que a veces cuando eres un poco ignorante, no tecnóloga como yo, pues te pueden, te pueden echar un poco para atrás. Muy bien. Eh, a ver, yo daría que hay, creo que hay dos, dos marcos. Eh, el primero, tenemos que buscar para que las pymes realmente sean capaces de digerir todo esto. Pensar que lo que hoy hemos escuchado no son pymes, son empresas de cierta dimensión, que tienen gente eh, con conocimiento, recursos, tiempo. Eh, reflexionando cómo ser. Y el mensaje ha sido muy claro. Desarrollos rápidos con resultados a corto, agilidad. Imaginaros eh, el mismo mensaje ante una pyme que no tiene ni la estructura ni la capacidad de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que, lo que sí funciona en las pymes? Lo que sí funciona en las pymes es eh, buscar economía a escala. Es decir, intentar que varias pymes se junten para realmente analizar qué. Qué es lo que necesitan, que cómo la, la inteligencia artificial en este caso les puede generar valor añadido y luego afrontar el ejercicio de forma de acción para que realmente eso lo hagan también en clave colectiva. Pongo un, un caso que estamos desarrollando en colaboración con la Diputación de Vizcaya, que es eh, escucha activa a determinados colectivos industriales verticales de PYME respecto a sus necesidades vinculadas a las tecnologías de información. Entonces, eh, ¿qué tipo de problemas tienen? Un grupo de expertos del sector lo que hacen evalúan y traducen esos problemas en experiencias acreditadas de uso de, tecno de, de determinadas tecnologías en, ante esa tipología de problemas. Entonces, eso se les devuelve a las pymes y de alguna manera lo que se hace es que ellos elijan de todo lo que ven, que son ya experiencias acreditadas, qué es lo que les ha convencido. Porque por mucho que les hablemos de google o de, o de amazon o de microsoft no se ven identificadas con ese perfil de actividad. entonces necesitan más proximidad. una vez de que ya han elegido lo que realmente les ha convencido lo que hacen es despliegan la experiencia. y en, en la experiencia esta lo que hacen es validar si realmente la expectativa que se había dado respecto a una traducción de una necesidad en el uso de una determinada tecnología, realmente genera o no genera satisfacción. Y si genera satisfacción, hacen un proceso de ampliación. Y si no, repiten y vuelven a buscar o a identificar otras las tecnologías que se les ha podido ir proyectando para ir creando. Una de las condiciones que se les ha puesto a todas las pymes implicadas en esa iniciativa es que vayan de la mano. Es decir, porque ninguna tiene capacidad de reinvertir individualmente con un posible. Desarrollo evolución de esa tecnología, ¿no? Entonces, eh, para nosotros esto es clave, o sea, que veamos y que seamos conscientes de darles soluciones verticales que respondan a sus retos, ya acreditadas, y sobre todo agrupemos eh, perfiles de empresas para que busquen eh, cómo juntos pueden ir evolucionando respecto a la transición digital. Es clave. Esa es la primera parte en cuanto al, al cómo. En, yo, la otra parte es, es con quién. Y yo diría. Eh, Felicidades al Gobierno por sus actuaciones de reinvertir en casos. Necesitamos que tengamos, necesitamos tener en Euskadi muchos casos de inteligencia artificial. Cuantos más, mejor leire, porque eso hará que se genere confianza, que se hable de esos casos, que se comparta, que se compartan las buenas y las malas experiencias. Es vital conocer en un entorno próximo cómo están los demás haciendo. Eh, uso de estas tecnologías y eso genera, genera recurrencia o genera mimetismo, ¿no? Más de lo mismo, pues si los demás hacen, yo también hago. Entonces, la complicidad público-privada aquí es vital y ese tipo de programas públicos que incentivan dinámicas de todo tipo es, es esencial. Entonces, animar a las administraciones a, a seguir trabajando para que realmente hagáis que este tipo de, de proyectos se amplíen lo máximo posible. Cuantos más casos tengamos, más confianza, más, más crecimiento acelerado vamos a tener a este respecto. Estoy seguro. Bueno, yo, en el ámbito de, de la seguridad, me voy, me voy a intentar, eh, por la ciberinteligencia, si queréis, esto va a ser un servicio. Eh, o sea, yo creo que lo que es el consumo propio que, que va a tener la PyME o que tiene la PyME es un eh, servicio directo que tiene que darle el ecosistema. ¿no? Es decir,. Eh, las grandes organizaciones que están yendo al cloud llegan a acuerdos con las plataformas de cloud para que una parte de lo que es la confianza venga directamente por esa plataforma. ¿no? Cuando cuando estamos pensando en la transformación de las pymes, yo creo que tiene dos vectores. Uno su mercado, es decir, a quién están dando soporte. Y yo si fuera, pues una gran empresa estaría preocupado en trabajar con ellos en la definición de lo que tiene que ser por la transformación de mi cadena de suministro. Igual que se ha hecho, pues, en otros sectores, en el sector retail y otros, pues a la hora de optimizar las fábricas o en el sector del automóvil, en su momento, pues, a la hora de mejorar los procesos para reducir costes. Yo creo que en el ámbito de la transformación digital y del concepto de seguridad. A la PyME hay que darle esto como un servicio, es decir, no podemos exigir ni que sean expertos, ni que tengan conocimiento, ni que sepan defenderse muchas veces de lo que tiene que ser por su modelo de ataque. ¿no? Así que el ecosistema en que se ejecuta directamente los negocios de la PyME debe darles confianza. ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la autopista, aunque últimamente no es bueno. ¿no? O sea, cuando, cuando tú pagas la autopista estás pagando seguridad, estás pagando velocidad, hasta donde dejan los límites, y estás pagando confianza, ¿no? Es verdad que ahora cada vez que vas por autopistas no hay más que horas, con lo cual no sé si, si hay que pagar o nos tienen que pagar, ¿no? Bueno, yo creo que en el ámbito de lo que tiene que ser el mundo digital y, y las operadoras yo creo que tienen aquí pues, un rol importante. Yo necesito contratar líneas seguras. Yo no, yo no necesito contratar una línea y contratar la seguridad. Necesito contratar líneas seguras. Necesito ejecutar mi negocio en plataformas que sean seguras. Necesito que mis puestos de trabajo, donde hay un comportamiento, donde los atacantes buscan la información, pues en un momento determinado ya estén entrenados, ya tengan ese concepto de inteligencia artificial y permitan responder de una forma automática a cualquier tipo de incidente. ¿no? O sea, yo creo que aquí corremos el riesgo, y, y ya no es un tema de seguridad, corremos el riesgo de que muchas pymes que son de éxito hoy no se transformen a tiempo en función de los requisitos que tienen sus grandes clientes. ¿no? Porque también los grandes clientes están cambiando la forma de hacer negocios. Esto no es informatizar los negocios, esto es transformar los negocios y, en muchos casos, eh, operar pues, en diferentes escenarios que no estaban en la hoja de ruta de las propias organizaciones. ¿no? Entonces, yo creo que la clave de aplicar la inteligencia artificial para una pyme es confiar en aquel entorno que me dé la suficiente, vamos a decir, resiliencia como para que mi negocio. Se ejecute y, sobre todo, entender muy bien en la cadena de suministro que estoy, que soy parte de la solución y no soy parte del problema. ¿no? Yo insisto mucho, mucho en esto porque está habiendo incidentes de, de carácter grave, o sea, pues en este caso, que llegan pues, hasta la gran organización, pero que están las pequeñas, que no son notorios. Es decir, muchas pymes cierran su negocio por un incidente de seguridad y no se publica. Por pérdida de información, por no tener copia de seguridad, por no estar en la plataforma adecuada. Entonces. Necesitamos crear este tipo de programas, este tipo de modelos, infraestructura Y ahora los Next Generation dicen las inversiones en seguridad, que son importantes, por cierto, dentro de lo que es el Plan de Europa, se destinan a las pymes. Las grandes organizaciones también están, pero ojo, a las pymes. ¿Cómo ayudamos a securizar la pyme? Si vais a los manifiestos de interés o a la CPI que ha sacado Incibe ahí. Cientos de proyectos de repente, de ideas de estas que se me ocurren, para. Yo soy de los que pienso que si no tenías un proyecto en marcha, no vayas a este tipo de entornos. Estos son aceleradores de lo que tiene que ser la transformación. No pueden ser lugares de pensamiento, porque tengo mejor contacto que tú, los cuales me den el dinero simplemente para ver qué pasa. Yo creo que en este caso, y, y por la velocidad del cambio por la agilidad que decíamos, o sea, hay que orientar este tipo de fondo a este tipo de infraestructuras. Y cuando ves los manifiestos, da miedo. Es decir, ese concepto que hablábamos antes de los silos, no silos, sigue vigente, porque yo pienso en mi negocio y no pienso pues en el escenario donde se va a ejecutar mañana mi negocio. ¿no? Entonces, la parte pública, aquí los gobiernos tienen una responsabilidad relevante a la hora de cualificar aquellos proyectos que se están presentando y en el caso de la seguridad y de la protección de las infraestructuras, en quién tienen la capacidad o quiénes, y aquí sí que hay que colaborar, tienen la capacidad de poner esto en marcha o de acelerar lo que es la puesta en marcha que se ha hecho. Con el tiempo, ¿no? si, si nos vamos al ámbito público, sabéis que el CCNCER, que es el CNI, bueno, tiene un montón de infraestructuras, un montón de sondas en las empresas críticas del país, por el objetivo fundamental de tener información. Cada vez más son conscientes de que van a tener que tener sondas en la cadena de suministro, porque no te vale solo colocar esa gran organización. En ese entorno colaborativo que tenemos, muchas veces cuando hay un tipo de incidente te llaman y te dicen, oye, pásame la información porque no la he visto no ha llegado pues, a las ondas en las que estoy trabajando. ¿no? Entonces, yo creo que en esto, inteligencia artificial, absolutamente sí, ética, es un tema que, que hemos hablado muchas veces, es decir, cómo aplicamos de forma ética el conocimiento, cómo utilizamos de forma ética los datos de los usuarios, porque las pymes van a tener que tener herramientas automatizadas que van a visualizar sus datos y tenemos que ser conscientes de que esos datos pueden ser críticos. Así que, en ese concepto de la privacidad... Yo creo que el compromiso de la sociedad debe ser único, es decir, ayudar a construir futuro de forma conjunta, de forma ética y con un modelo de gobernanza que nos permita el éxito. ¿no? Pues muy completo y muy eh, retador, que diría aquel. Que Salvo que tengáis alguna pregunta en el público, eh, agradeceros. ¿eh? Y cerramos, cerramos la jornada de hoy. Eh, bueno, como no hace falta aplicar inteligencia artificial para decir que siempre se nos van las horas de las agendas, eso es un, es un clásico. Eh, pero solo nos hemos ido nueve minutos, con lo cual, pues, vamos a decir que es, que es hasta cierto punto un éxito. Ahora viene una parte muy importante también del evento. Que lo siento para quien nos haya seguido por streaming y esté ahí todavía, eh, porque no va, to no va a poder tomar parte. Entonces, ahora lo que os invito es a todos los que estáis aquí. A, bueno, pues a compartir con nosotros eh, un, una pequeña comida, tampoco va a ser una cosa pantagruélica, y sobre todo hablar, hacer networking y bueno pues eh, hacernos todas estas preguntas que nos hemos querido hacer. Agus, si quieres cerrar. Eh, sí, eh, bueno, eh, agradeceros. Si, si hubiera cinco minutillos, eh, un poco para, para los takeaways, ¿no? Sabéis cómo a veces las píldoras esas del final, ¿no? De, yo, la verdad es que se hablan hablado un montón de cosas y es difícil resumir, ¿no? Pero eh, quiero que las hagáis vuestras, ¿no? Y ahora que estamos en el, en el Cine Maldi, eh, hay, hay que hacer tuyas las cosas que oyes de otros, ¿no? Decían hay una anécdota buenísima que me gustaba mucho de, que decían de, de John Ford, que le preguntaron al, al maestro Ford, le preguntaron Maestro Ford, ¿cuáles de las películas que ha hecho su película favorita? ¿no? Y dijo, sin ninguna duda Río, bravo. Pero pero Río Bravo era de Howard Hawks. De, ah, era de Hawks, hubiera jurado que era mía. ¿no? O sea, aquí eh, hay que coger lo que, hay que, coger lo que, lo que habéis ido diciendo. A, así flashes un poco de, de cada una de las intervenciones. ¿no? De la parte de, de IDS, Lars, eh, yo me quedaría con dos conceptos muy potentes de no silos, ¿no? lo ha comentado también Tomás, no, o sea, no, no, no silos y el cross-sectional. O sea, la, la, la fertilización cruzada entre sectores me parece que es fundamental. Eh, muchas veces estamos dentro del mismo clúster, dentro de la misma gente. Hablo con mi cadena de proveedores y mis clientes, y, y muchas oportunidades, especialmente en el mundo digital, creo que están en, en el sector de al lado. ¿no? Y mirar el sector de al lado me parece que es fundamental. Eh, Silvia comentaba, eh, me parece que también es fundamental, y ahora al final también ha salido, la experimentación. Tenemos que tener mogollón de casos pilotos, hay que hacer pilotos. Eh, por un tubo, que salgan bien, que salgan regular. No podemos fallar en la, en la planta, Sergio, pero sí podemos fallar en los pilotos eh, de prueba y tal. Hay que hacer muchos pilotos. Yo creo que esa es una público-privada eh, importante. ¿no? Sergio eh, nos ha hablado del mundo de automoción y me he quedado con dos, con dos claves. ¿no? Una, eh, flexibilidad, la palabra es flexibilidad. Y para flexibilidad, todo lo que tiene que ver con IA, inteligencia artificial, eh, creo que es fundamental porque nos ayuda a tomar decisiones muy rápidas. Y lo que es cuántica nos va a ayudar cada vez más a poder tomar decisiones en casos muy complejos para hacer, la, para hacer las líneas muy, muy, muy flexibles. Y el otro concepto de from digital to smart. ¿no? Eh, eh, hablábamos de digitalización, pero ya no hay que hablar de digitalización, sino de, de smartización, ¿no? que es... Que es el paso de meter el, el, el decisiones autónomas, decisiones eh, ya basadas en algoritmos, no tanto decisiones basadas en las personas. ¿no? De Carlos, eh, no, no, no soy capaz de quedarme, porque todas las traspas me parecían, ya iba, iba apuntando, me faltaba, me faltaba espacio, ¿no? es que es un lujo tenerle con su, con su reflexión y su visión global, ¿no? pero quizá me quedo con que la combinación de IA y cuántica, y quizá todavía no estamos viéndolo, ¿no? pero la combinación de IA y cuántica... Eh, va a tener más impacto que, que la electricidad. ¿no? Eh, me parece que yo, yo coincido, me parece que todavía no somos capaces de ver el impacto que va a tener la cuántica, pero me parece que entre IA y cuántica vamos a ser capaces. Antes comentábamos, con latencias muy altas, con todo conectado, con una capacidad de procesamiento órdenes de magnitud por encima de lo que tenemos ahora, podemos resolver problemas eh, que ahora no somos capaces ni de imaginar. El otro día hablaba con un gran fabricante eh, del mundo industrial que tiene un montón de plantas por todo el mundo. O sea, la capacidad de poder tomar decisiones en tiempo real de producción en base a esa flexibilidad pero con todas las plantas en el mundo hoy, hoy no, no, no vemos la capacidad incluso de procesar eso no. pero en nada en nada eh, yo creo que vamos a tener esa capacidad no. y, y, y el segundo es eh, todo lo que tiene que ver con el socio medioambiental. ¿no? O sea, hemos puesto mucho el foco en cómo hago rentable la utilización de esto y, y creo que el foco cada vez, cada vez está más en cómo hago además de rentable, sostenible, eh, desde el punto de vista socio-medioambiental. ¿no? Veréis que la semana que viene en Tecnalia presentamos un plan estratégico con un cambio incluso de, de marca y, y, y esto lo recordaré porque, porque tiene mucho que ver con eso también. Eh, Xavier nos hablaba de, de, me parece interesantísimo, entender la ciberinteligencia como inversión. Eh, no estamos hablando de algo, no, no, es que es una inversión fundamental, ¿no? Y, y si es una inversión, tiene un retorno de esa inversión y tal. Y, y la segunda es la, esa idea de no, no tanto evitarlo, sino ser resiliente, ¿no? Soy capaz de aguantarlo relativamente bien, más que soy capaz de evitarlo, ¿no? Vamos a ser incapaces de evitarlo, pero sí somos capaces de desarrollar esa resiliencia, ¿no? Y por último, en la mesa, eh, quizá eh, Iberdrola nos comentaba dos, dos, dos conceptos para mí muy interesantes y que lo hemos hablado desde, desde el principio. ¿no? El concepto de hub, ese concepto de que si monto un centro de, de temas de, de, de contadores inteligentes o de smart grid... Ese concepto de hub, ¿no? donde, donde tengo un montón de gente distinta aportando ideas desde visiones distintas y tal, me parece muy, muy importante. Y luego ha salido también, Tomás también lo ha comentado, los quick wins. ¿no? Necesitamos quick wins. ¿no? no vayamos a grandes cosas retadoras de muchos años, sino necesitamos quick wins muy rápido. Y yo creo que en eso también estamos muy alineados nosotros. Y Tiar en Repsol nos hablaba de lo fundamental de la formación. ¿no? Eh, o sea, si no tenemos a la gente formada. Eh, si, te, si generamos un gap entre, entre la gente no formada y la gente formada, no, no nos vale de nada. Luego, esa si es una componente que todos trabajamos, pero quizá no a la misma velocidad. ¿no? Vamos muy rápido aquí y no tan rápido en la parte de formación. Yo creo que hay, hay que darle un, una segunda pensada. Sergio Gestán nos hablaba de sí, sí, formada sí, pero motivada. ¿no? Yo esa creo que la voy a poner obligatorio, hay que tatuársela en, en, en Tecnalia, por lo menos. ¿no? Eh, que me brillen los ojos. ¿no? Si llega el lunes y no me brillan los ojos, estamos jodidos con perdón. ¿no? Necesitamos gente eh, que suba las escaleras de dos en dos y que, y que al margen de lo que sabe hoy, eh, lo que sí sabe es que va a estar motivado y que le brillan los ojos en los próximos 10 o 15 años. ¿no? Entonces yo creo que ese, ese punto que no es tan obvio de enseñar... Seguramente marca la diferencia entre las organizaciones que nos gustan y las que no nos gustan. Entre la gente, cuando le ves en un trabajo y otro, el cambio no es tanto qué hacen, sino cómo de motivados y cómo de, de brillo los ojos tienen. ¿no? Leire, yo creo que es un lujo, lo digo muchas veces y no lo digo porque esté aquí. Yo creo que es un lujo que, ten, que tenemos administraciones que tienen una apuesta consolidada, larga, sostenida. Y ayer se lo decía a, a uno de tus jefes. Que, que me parece que además es creíble ¿no? cuando dicen voy a aumentar el 4% la apuesta durante los próximos años, pues eso se cumple y yo creo que la parte de tener una administración sensibilizada y que pone apuesta eh, económica tanto aquí como ahora parece que en Madrid también y en el propio Europa también bueno, está garantizado, ¿no? entonces es una condición necesaria, no suficiente, pero que, pero que la tenemos garantizada ¿no? y, y Tomás Engaya eh, me he quedado Tomás un poco con el de IA sí, pero al servicio de las personas, ¿no? entendiendo por personas también con la componente esta de socio-medioambiental. ¿no? no es IA solo para cuenta de resultados, pero sí es IA eh, con las tres patas, ¿no? economía, eh, socio-medioambiental también. ¿no? Y de Xavier de, 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 de en Saibask, eh, lo has dicho muchas veces en las dos presentaciones, pero me parece que es fundamental. ¿no? Y yo creo que cuando, cuando me dicen que vendéis en Tecnalia, yo creo que nosotros lo que vendemos es confianza. O sea, pues al final, hoy sabemos de una cosa, mañana tendremos que saber de otra, pasado tendremos que saber de otra, hoy sabemos de, de algo con alguien y que lo vendemos es confianza. ¿no? Y ahora ya no se puede vender confianza, ni se puede vender gestamp, no puede vender piezas con confianza si, si no tiene la parte de, de, de ciberinteligencia por detrás soportándola. ¿no? Entonces, me parece que cómo construir esa confianza es obvio. ¿no? Y con esto nos quedamos. Yo añadiría un agus de que voy, que pero este es tuyo. Lo que decías al principio de que la generosidad es rentable, eh, porque tenemos, tenemos que agradecer a todos vosotros no solo el tiempo eh, que nos dedicáis hoy, eh, ni a los que están al otro lado, sino también esa generosidad continua que mostráis. Eh, bueno, pues apostando por la I+.D., apostando por mezclarse con a veces personas raras que somos en Tecnalia eh, y, y esa generosidad que bueno al final eh, deriva en, en, en al final es bienestar y es eh, bueno pues es una es más un objetivo que va mucho más allá del del PIB. Mil y seguimos en marcha, ¿vale?